© BF-WATCH TV 2021 Alcaín El Aventurero, de Pío Baroja. Prólogo. ¿Cómo era la villa de Urbia en el último tercio del siglo XIX? Una muralla de piedra, necruzca y alta, rodea a Urbia. Esta muralla sigue a lo largo del Camino Real, limita el pueblo por el norte y al llegar al río se tuerce, tropieza con la iglesia a la que coge, dejando parte del ábside fuera de su recinto, y después escala a una altura y envuelve la ciudad por el sur. Hay todavía en los fosos terrenos encharcados con hierbajos y espadañas, poternas llenas de hierros, garitas desmochadas, escalerillas musgosas. Y alrededor, en los clacis, altas y románticas arboleras, malezas y boscajes, y verdes praderas salpicadas de florecillas. Cerca en la aguda colina a cuyo pie se sienta el pueblo, un castillo sombrío se oculta entre gigantescos olmos. Desde el camino real, Urbia aparece como una agrupación de casas decrépitas, leprosas, inclinadas, con balcones corridos de madera y miradores que asoman por encima de la negra pared de piedra que las circunda. Tiene urbia una barriada vieja y otra nueva. La barriada vieja, la calle, como se le llama por antonomasia en vascuence, está formada principalmente por dos callejuelas estrechas, sinuosas y en cuesta que se unen en la plaza. El pueblo viejo desde la carretera traza una línea quebrada de tejados torcidos y mugrientos que va descendiendo desde el castillo hasta el río. Las casas encaramadas en la cintura de piedra de la ciudad parece a primera vista que se encuentran en una posición estrecha e incómoda, pero no es así, sino todo lo contrario, porque entre el pie de las casas y los muros fortificados existe un gran espacio ocupado por una serie de magníficas huertas. Tales huertas protegidas de los vientos fríos son excelentes. En ellas se pueden cultivar plantas de zona cálida como naranjos y limoneros. La muralla, por la parte interior que da a las huertas, tiene un camino formado por grandes losas, especie de acera de un metro de ancho con su barandado de hierro. En los intersticios de estas losas viejas y desgastadas por las lluvias crecen la venenosa cicuta y el beleño. Junto a las paredes brillan en la primavera las flores amarillentas del diente de león y del verbasco, los gladiolos de hermoso color carmesí y las digitales purpúreas. Otros muchos hierbajos, mezclados con ortigas y amapolas, se extienden por la muralla y adornan con su verdura y con sus constelaciones de flores pequeñas y simples, las almenas, las aspilleras y los batacanes. Durante el invierno y las horas de sol, algunos viejos de la vecindad, con traje de casa y zapatillas, pasean por la cornisa, y al llegar marzo o abril contemplan los progresos de los hermosos perales y melocotoneros de las huertas. Observan también disimuladamente por las aspilleras si viene algún coche o carro al pueblo, si hay novedades en las casas de la barriada nueva. No sin cierta hostilidad, porque todos los habitantes del interior sienten una oscura y mal explicada antipatía por sus convecinos de extramuros. La cintura de piedra del pueblo viejo se abre en unos sitios por puertas ojivales. En otros se rompe irregularmente, dejando un boquete que por días se ve agrandarse. En algunas de las puertas, debajo de la ojiva primitiva, se hizo posteriormente, no se sabe con qué objeto, un arco de medio punto. En las piedras de las jambas quedan empotrados hierros que sirvieron para las poternas. Los puentes levadizos están sustituidos por montones de tierra que rellenan el foso hasta la necesaria altura. Urbia ofrece aspectos varios según el sitio de donde se le contemple. Desde lejos y viniendo desde la carretera, sobre todo al anochecer, tiene la apariencia de un castillo feudal. La ciudadela sombría, envuelta entre grandes árboles, prolongada después por el pueblo con sus muros fortificados que chorrean agua, presentan un aspecto grave y guerrero. En cambio, desde el puente y un día de sol, Urbia no da ninguna impresión fosca. Por el contrario, parece una diminuta Florencia, asentada en las orillas de un riachuelo claro, pedregoso. Murmurador y de rápida corriente. Las dos filas de casas, bañadas por el río, son casas viejas con galerías y miradores necruzcos, en los cuales cuelgan ropas puestas a secar, rizas de ajos y de pimientos. Estas galerías tienen en un extremo una polea y un cubo para subir agua. Al finalizar las casas, siguiendo las orillas del río, hay algunos huertos, por cuyas tapias verdosas surgen cipreses altos, delgados y espirituales. Lo que da ese rincón un mayor aspecto florentino. Urbia Intramuro se acaba pronto. Fuera de las dos calles largas solo tiene callejones húmedos y estrechos y la plaza. Esta es una encrucijada lóbrega, constituida por una pared de la iglesia con varias rejas tapiadas, por la casa del ayuntamiento con sus balcones volados y su gran portón coronado por el escudo de la villa, y por un caserón enorme en cuyo bajo se haya instalado el almacén de Azpillaga. El almacén de Azpillaga, donde se encuentra de todo, debe dar a los aldeanos la impresión de una caja de Pandora, de un mundo inexplorado y lleno de maravillas. A la puerta de casa de Azpillaga, colgando de las negras paredes, suelen verse chisteras para jugar a la pelota, albardas, jaquimas, monturas de estilo andaluz, y en las ventanas, que hacen de escaparate, frascos con caramelos de color, aparejos complicados de pesca, con su corcho rojo y sus cañas, redes sujetas a un mango, Marcos de hoja de lata, santos de yeso y de latón, y estampas viejas, sucias por las moscas. En el interior hay ropas, mantas, lanas, jabón, botellas de Chartres falsificado, loza fina. El Museo Británico no es nada en variedad al lado de este almacén. A la puerta suele pasearse Azpillaga, grueso, majestuoso, con su aire clerical, unas mangas azules y su boina. Las dos calles principales de Urbia son estrechas, tortuosas y en cuesta. La mayoría de los vecinos de esas dos calles son labradores, alpargateros y carpinteros de carros. Los labradores, por la mañana, salen al campo con sus yuntas. Al despertar el pueblo al amanecer, se oyen los mugidos de los bueyes. Luego los alpargateros sacan su banco a la acera y los carpinteros trabajan en medio de la calle en compañía de los chiquillos, de las gallinas y de los perros. Algunas de las casas de las dos calles principales muestran su escudo, otras sentencias escritas en latín y la generalidad un número, la fecha en que se hicieron y el nombre del matrimonio que las mandó construir. Hoy el pueblo lo forma casi exclusivamente la parte nueva, limpia, coquetona, un poco presuntuosa. El verano cruzan la carretera un sinfín de automóviles y casi todos se paran un momento en la casa de Oando, convertido en gran hotel de Urbia algunas señoritas apasionadas por lo pintoresco mientras el grueso papá escribe postales en el hotel suben las escaleras del portal de la antigua recorren las dos calles principales de la ciudad y sacan fotografías de los rincones que les parecen románticos y de los grupos de alpargateros que se dejan retratar sonriendo burlonamente hace cuarenta años la vida nurbia era pacífica y sencilla los domingos había el acontecimiento de la misa mayor y por la tarde el acontecimiento de las vísperas Después, en un prado anejo a la ciudadela y del cual se había apoderado la villa, iba el tamborilero y la gente bailaba alegremente al son del pito y del tamboril. Hasta que el toque del ángelus terminaba con la zambra y los campesinos volvían a sus casas después de hacer una estación en la taberna. Libro primero: La infancia de Zalacaín. Capítulo primero. Cómo vivió y se educó Martín Zalacaín. Un camino en cuesta baja de la ciudadela, pasa por encima del cementerio y atraviesa el portal de Francia. Este camino, en la parte alta, tiene a los lados varias cruces de piedra que terminan en una ermita, y por la parte baja, después de entrar en la ciudad, se convierte en calle. A la izquierda del camino, antes de la muralla, había hace años un caserío viejo, medio derruido, con el tejado terrero lleno de pedruscos y la piedra arenisca de sus paredes desgastada por la acción de la humedad y del aire. En el frente de la decrépita y pobre casa, un agujero indicaba dónde estuvo en otro tiempo el escudo, y debajo de él se adivinaban, más bien que se leían, varias letras que componían una frase latina. Post funera virtus pivit. En este caserío nació y pasó los primeros años de su infancia Martín Zalacaín de Urbia, el que más tarde había de ser llamado Zalacaín el Aventurero. En este caserío soñó sus primeras aventuras y rompió los primeros pantalones. Los Zalacaín vivían a pocos pasos de Urbia, pero ni Martín ni su familia eran ciudadanos. Faltaban a su casa unos metros para formar parte de la villa. El padre de Martín fue el labrador, un hombre oscuro y poco comunicativo muerto en una epidemia de viruelas. La madre de Martín tampoco era mujer de carácter. Vivió en esa oscuridad psicológica normal entre la gente del campo, y pasó de soltera a casada y de casada a viuda con absoluta inconsciencia. Al morir su marido quedó con dos hijos, Martín y una niña menor, llamada Ignacia. El caserío donde habitaban los Talacaín pertenecía a la familia de Oando, familia la más antigua, aristocrática y rica de Urbia vivía la madre de Martín casi de la misericordia de los Oandos. En tales condiciones de pobreza y de miseria, parecía lógico que, por herencia y por la acción del ambiente, Martín fuese como su padre y su madre, oscuro, tímido y apocado. Pero el muchacho resultó decidido, temerario y audaz. En esta época los chicos no iban tanto a la escuela como ahora, y Martín pasó mucho tiempo sin sentarse en sus bancos. No sabía de ella más sino que era un sitio oscuro, con unos cartelones blancos en las paredes, lo cual no le animaba a entrar. Le alejaba también de aquel modesto centro de enseñanza el ver que los chicos de la calle no le consideraban como uno de los suyos, a causa de vivir fuera del pueblo y de andar siempre hecho un andrajoso. Por este motivo les tenía algún odio. Así que cuando algunos chiquillos de los caseríos de extramuros entraban en la calle y comenzaban a pedradas con los ciudadanos, Martín era de los más encarnizados en el combate. Capitaneaba las hordas bárbaras, las dirigía y hasta las dominaba. Tenía entre los demás chicos el ascendiente de su audacia y de su temeridad. No había rincón del pueblo que Martín no conociera. Para él, Urbia era la reunión de todas las bellezas, el compendio de todos los intereses y magnificencias. Nadie se ocupaba de él, no compartía con los demás chicos la escuela y huroneaba por todas partes. Su abandono le obligaba a formarse sus ideas espontáneamente y a templar la osadía con la prudencia. Mientras los niños de su edad aprendían a leer, él daba la vuelta a la muralla sin que le asustasen las piedras derrumbadas ni las zarzas que cerraban el paso. Sabía dónde había palomas torcaces e intentaba coger sus nidos. Robaba fruta y cogía moras y fresas silvestres. A los ocho años Martín gozaba de una mala fama digna ya de un hombre. Un día, al salir de la escuela, Carlos Oando, el hijo de la familia rica que dejaba por limosna el caserío a la madre de Martín, señalándole con el dedo gritó: Ese, ese es un ladrón. -¿Yo? -exclamó Martín. -Tú, sí. El otro día te vi que estabas robando peras en mi casa. Toda tu familia es de ladrones. Martín, aunque respecto a él no podía negar la exactitud del cargo, Creyó no debía permitir este ultraje dirigido a los Zalacaín y, abalanzándose sobre el joven Oando, le dio una bofetada morrocotuda. Oando contestó con un puñetazo. Se agarraron los dos y cayeron al suelo, se dieron de trompicones. Pero Martín, más fuerte, tumbaba siempre al contrario. Un alpargatero tuvo que intervenir en la contienda y a puntapiés y a empujones separó a los dos adversarios. Martín se separó triunfante y el joven Oando, macullado y maltrecho, se fue a su casa. La madre de Martín, al saber el suceso, quiso obligar a su hijo a presentarse en casa de Oando y a pedir perdón a Carlos, pero Martín afirmó que antes lo matarían. Ella tuvo que encargarse de dar toda clase de excusas y explicaciones a la poderosa familia. Desde entonces la madre miraba a su hijo como a un réprobo. ¿De dónde ha salido este chico así? decía, y experimentaba al pensar en él un sentimiento confuso de amor y de pena. Solo comparable con el asombro y la desesperación de la gallina cuando empolla huevos de pato y ve que sus hijos se zambullen en el agua sin miedo y van nadando valientemente. Capítulo 2. Donde se habla del viejo cínico Miguel de Tellagorri. Algunas veces cuando su madre enviaba por vino o por sidra a la taberna de Arcale a su hijo Martín, le solía decir Y si le encuentras al viejo Tellagorri, no le hables. Y si te dice algo, respóndele a todo que no. Tellagorri, tío abuelo de Martín, hermano de la madre de su padre, era un hombre flaco, de nariz enorme y ganchuda, pelo gris, ojos grises, y la pipa de barro siempre en la boca. Punto fuerte en la taberna de Arcale, tenía allí su centro de operaciones. Allí peroraba, discutía y mantenía vivo el odio latente que hay entre los campesinos por el propietario. Vivía el viejo Tellagorri de una porción de pequeños recursos que él se agenciaba, y tenía mala fama entre las personas pudientes del pueblo. Era en el fondo un hombre de rapiña, alegre y jovial, buen bebedor, buen amigo, y en el interior de su alma bastante violento para pegarle un tiro a uno o para incendiar el pueblo entero. La madre de Martín presintió que, dado el carácter de su hijo, terminaría haciéndose amigo de Tellagorri, a quien ella consideraba como un hombre siniestro. Efectivamente, así fue. El mismo día en que el viejo supo la paliza que su sobrino había adjudicado al joven Oando, le tomó bajo su protección y comenzó a iniciarle en su vida. El mismo señalado día en que Martín disfrutó de la amistad de Tellagorri, obtuvo también la benevolencia de Marqués. Marqués era el perro de Tellagorri. Un perro chiquito o feo, contagiado hasta tal punto con las ideas, preocupaciones y mañas de su amo, que era como él, ladrón, astuto, vagabundo, viejo, cínico, insociable e independiente. Además participaba del odio de Tellagorri por los ricos, cosa rara en un perro. Si Marqués entraba alguna vez en la iglesia era para ver si los chicos habían dejado en el suelo de los bancos donde se sentaban algún vendruco de pan, no por otra cosa. No tenía habilidades místicas. A pesar de su título aristocrático, Marqués no simpatizaba ni con el clero ni con la nobleza. Tellagorri le llamaba siempre Marqués, alteración que en vasco parece más cariñosa. Tellagorri poseía un huertecillo que no valía nada, según los inteligentes, en el extremo opuesto de su casa, y para ir a él era indispensable recorrer todo el balcón de la muralla. Muchas veces le propusieron comprarle el huerto, pero él decía que le venía de familia y que los higos de sus higueras eran tan excelentes que por nada del mundo vendería aquel pedazo de tierra. Todo el mundo creía que conservaba el huertecillo para tener derecho de pasar por la muralla y robar. Y esta opinión no se hallaba ni mucho menos alejada de la realidad. Tellagorri era de la familia de los Galchagorris, la familia de los pantalones colorados. Y este consonante, entre el mote de su familia y su nombre, había servido al padre de la sacristana, viejo chusco que odiaba a Tellagorri, de motivo de una canción que hasta los chicos la sabían y que mortificaba profundamente a Tellagorri. La canción decía así: Tellagorri, Galchagorri, bienvenido seas aquí. Aficionado a robar, aficionado a beber, aficionado a las muchachas, eres tú. Tellagorri, al oír la canción, fruncía el entrecejo y se ponía serio. Tellagorri era un individualista convencido. Tenía el individualismo del vasco reforzado y calafateado por el individualismo de los Tellagorris. Cada cual que conserve lo que tenga y que robe lo que pueda, decía. Esta era la más social de sus teorías. Las más insociables se las callaba. Tellagorri no necesitaba de nadie para vivir. Él se hacía la ropa, él se afeitaba y se cortaba el pelo, se fabricaba las abarcas y no necesitaba de nadie, ni de mujer ni de hombre. Así al menos lo aseguraba él. Tellagorri, cuando le tomó por su cuenta a Martín, le enseñó toda su ciencia. Que le explicó la manera de acogotar una gallina sin que alborotase. Que le mostró la manera de coger los higos y las ciruelas de las huertas sin peligro de ser visto. Y le enseñó a conocer las setas buenas de las venenosas por el color de la hierba en donde se crían. Esta cosecha de setas y la caza de caracoles constituía un ingreso para Tellagorri, pero el mayor era otro. Había en la ciudadela, en uno de los lienzos de la muralla, un rellano formado por tierra, al cual parecía tan imposible llegar subiendo como bajando. Sin embargo, Tellagorri dio con la vereda para escalar aquel rincón, y en este sitio recóndito y soleado puso una verdadera plantación de tabaco, cuyas hojas secas vendía al tabernero Arcale. El camino que lleva la plantación de tabaco del viejo partía de una heredad del Osoando y pasaba por un foso de la ciudadela. Abriendo una puerta vieja y carcomida que había en este foso por unos escalones cubiertos de musgo, se llegaba al rincón de Tellagorri. Este camino subía apoyándose en las gruesas raíces de los árboles, constituyendo una escalera de desiguales tramos metida en un túnel de ramaje. En verano las hojas lo cubrían por completo. En los días calurosos de agosto se podía dormir allí a la sombra, arrullado por el piar de los pájaros y el rezongar de los moscones. El foso era lugar también interesante para Martín. Las paredes estaban cubiertas de musgos rojos, amarillos y verdes. Entre las piedras nacían la lechetrezna, el beleño y el yezgo y los grandes lacartos tornasolados se tostaban al sol. En los huecos de la muralla tenían sus nidos las lechuzas y los mochuelos. Tellagorri explicaba todo detenidamente a Martín yagorbi era un sabio, nadie conocía la comarca como él, nadie dominaba la geografía del río y valla, la fauna y la flora de sus orillas y de sus aguas como este viejo cínico. Guardaba en los agujeros del puente romano su aparejo y su red para cuando la veda. Sabía pescar al martillo, procedimiento que se reduce a golpear algunas losas del fondo del río y luego a levantarlas, con lo que quedan las truchas que han estado debajo inmóviles y aletargadas. Sabía cazar los peces a tiros. Ponía lazos a las nutrias en la cueva de Amabiturrieta, que se hunde en el suelo y está a medias llena de agua. Echaba las redes en ocimbelts el agujero negro en donde el río se embalsa. Pero no empleaba nunca la dinamita, porque, aunque vagamente, Tellagorri amaba la naturaleza y no quería empobrecerla. Le gustaba también a este viejo embromar a la gente decía que nada gustaba tanto a las nutrias como un periódico con buenas noticias y aseguraba que si se dejaba un papel a la orilla del río, estos animales salen a leerlo. Contaba historias extraordinarias de la inteligencia de los salmones y de otros peces. Para Tellagorri los perros si no hablaban era porque no querían, pero él los consideraba con tanta inteligencia como una persona. Este entusiasmo por los canes le había impulsado a pronunciar esta frase irrespetuosa yo le saludo con más respeto a un perro de aguas que al señor párroco. Tal frase escandalizó el pueblo. Había gente que comenzaba a creer que Tellagorri y Voltaire eran los causantes de la impiedad moderna. Cuando no tenían el viejo y el chico nada que hacer, iban de caza con Marqués al monte. Arcale le prestaba a Tellagorri su escopeta. Tellagorri, sin motivo conocido, comenzaba a insultar a su perro. Para esto siempre tenía que emplear el castellano. Canalla, granuja le decía. Viejo cochino, cobarde. Marqués contestaba los insultos con un ladrido suave que parecía una quejumbrosa protesta. Movía la cola como un péndulo y se ponía a andar en zigzag, olfateando por todas partes. De pronto veía que algunas hierbas se movían y se lanzaba a ellas como una flecha. Martín se divertía muchísimo con estos espectáculos. Tellagorri lo tenía como acompañante para todo, menos para ir a la taberna. Allí no le quería a Martín. Al anochecer solía decirle, cuando él iba a perorar al parlamento de la casa de Arcale, Anda, vete a mi huerta y coge unas peras de allí, del rincón, y llévatelas a casa. Mañana me darás la llave. Y le entregaba un pedazo de hierro que pesaba media tonelada por lo menos. Martín recorría el balcón de la muralla. Así sabía que en casa de tal habían plantado alcachofas y en la de cual judías. El ver las huertas y las casas ajenas desde lo alto de la muralla y el contemplar los trabajos de los demás iba dando a Martín cierta inclinación a la filosofía y al robo. Como en el fondo el joven Zalacaín era agradecido y de buena pasta, sentía por su viejo mentor un gran entusiasmo y un gran respeto. Tellagorri lo sabía, aunque daba a entender que lo ignoraba. Pero en buena reciprocidad todo lo que comprendía que le gustaba al muchacho o servía para su educación, lo hacía si estaba en su mano. Y qué rincones conocía Tellagorri. Como buen vagabundo era aficionado a la contemplación de la naturaleza. El viejo y el muchacho subían a las alturas de la ciudadela, y allá, tendidos sobre la hierba y las aliagas, contemplaban el extenso paisaje. Sobre todo las tardes de primavera era una maravilla. El río Ibaya, limpio, claro, Cruzaba el valle por entre heredades verdes, por entre filas de álamos altísimos, ensanchándose y saltando sobre las piedras, estrechándose después, convirtiéndose en cascada de perlas al caer por la presa del molino. Cerraban el horizonte montes ceñudos y en los huertos se veían arboledas y bosquecillos de frutales. El sol daba en los grandes olmos de follaje espeso de la ciudadela y los enrojecía y los coloreaba con un tono de cobre. Bajando desde lo alto, por senderos de cabras, se llegaba a un camino que corría junto a las aguas claras de Libaya. Cerca del pueblo, algunos pescadores de caña se pasaban la tarde sentados en la orilla, y las lavanderas, con las piernas desnudas metidas en el río, sacudían las ropas y cantaban. Tellagorri conocía de lejos a los pescadores. Allí están tal y tal, decía. Seguramente no han pescado nada. No se reunía con ellos. Él sabía un rincón perfumado por las flores de las acacias y de los espinos que caía sobre un sitio en donde el río estaba en sombra y a donde afluían los peces. Tellagorri le curtía a Martín. Le hacía andar, correr, subirse a los árboles, meterse en los agujeros como un hurón. Le educaba a su manera, por el sistema pedagógico de los Tellagorris, que se parecía bastante al salvajismo. Mientras los demás chicos estudiaban la doctrina y el catón, él contemplaba los espectáculos de la naturaleza. Entraba en la cueva de Roitza, en donde hay salones inmensos llenos de grandes murciélagos que se cuelgan de las paredes por las uñas de sus alas membranosas. Se bañaba en Othin Belts, a pesar de que todo el pueblo consideraba este remanso peligrosísimo. Cazaba y daba grandes viajatas. Tellagorri hacía que su nieto entrara en el río cuando llevaban a bañar los caballos de la diligencia montado en uno de ellos. -Más adentro, más cerca de la presa, Martín -le decía. Y Martín riendo llevaba los caballos hasta la misma presa. Algunas noches Tellacorri le llevó a Zalacaín al cementerio. -Espérame aquí un momento le dijo. Bueno, al cabo de media hora, al volver por allí, le preguntó: -¿Has tenido miedo, Martín? -¿Miedo de qué? -¡Arayúa! -Así hay que ser decía Tellacorri. -Hay que estar firmes, siempre firmes. Capítulo III. La reunión de la Posada de Arcale. La Posada de Arcale estaba en la calle del castillo y hacía esquina al callejón Oquerra. Del callejón se salía el portal de la antigua, hendidura estrecha y lóbrica de la muralla que bajaba por una rampa en zigzag al camino real. La casa de Arcale era un caserón de piedras el primer piso y lo demás de ladrillo que dejaba ver sus vigas cruzadas y ennegrecidas por la humedad era al mismo tiempo posada y taberna con honor ese club pues allí por la noche se reunían varios vecinos de la calle y algunos campesinos a hablar y a discutir y los domingos a emborracharse el zaguán negro tenía un mostrador y un armario repleto de vinos y licores a un lado estaba la taberna con mesas de pino largas que podían levantarse y sujetarse a la pared y en el fondo la cocina Arcale era un hombre grueso y activo, ex cosechero, extratante de caballos y contrabandista. Tenía cuentas complicadas con todo el mundo, administraba las diligencias, chalaneaba, gitaneaba y los días de fiesta añadía a sus oficios el de cocinero. Siempre estaba yendo y viniendo, hablando, gritando, riñendo a su mujer y a su hermano, a los criados y a los pobres. No paraba nunca de hacer algo. La tertulia de la noche en la taberna de Arcale la sostenían Tellagorri y Pichía. Pichía digno con pinche de Tellagorri le servía de contraste. Tellagorri era flaco, Pichía gordo, Tellagorri vestía de oscuro, Pichía quizá para poner más en evidencia su volumen, de claro. Tellagorri pasaba por pobre, Pichía era rico, Tellagorri era liberal, Pichía carlista, Tellagorri no pisaba la iglesia, Pichía estaba siempre en ella, pero a pesar de tantas divergencias, Tellagorri y Pichía se sentían almas gemelas que fraternizaban ante un vaso de buen vino. Tenían estos dos oradores de la taberna de Arcale hablando en castellano un carácter común, y era que invariablemente trabucaban las Fs y las Ps. No había medio de que las pronunciasen a derechas. ¿Qué te parece a ti el médico nuevo? Le preguntaba Pichía a Tellagorri. Sí, contestaba el otro. La frática es lo que le falta. Pues es hombre listo, hombre de alguna oportuna, tiene su fiano en casa. No había manera de que uno u otro pronunciaran estas letras bien. Tellagorri se sentía poco aficionado a las cosas de iglesia, tenía poca apición, como hubiera dicho él, y cuando bebía dos copas de más, la primera gente de quien empezaba a hablar mal era de los curas. Pichía parecía natural que se indignara, y no solo no se indignaba como cerero y religioso, sino que azuzaba a su amigo para que dijera cosas más fuertes contra el vicario, los coadjutores, el sacristán o la cerora. Sin embargo, Tellacorri respetaba al vicario de Arbea, a quien los clericales acusaban de liberal y de loco. El tal vicario tenía la costumbre de coger su sueldo, cambiarlo en plata y dejarlo encima de la mesa formando un montón no muy grande, porque el sueldo no era mucho, de duros y de pesetas. Luego a todo el que iba a pedirle algo, después de reñirle rudamente y de reprocharle sus vicios y de insultarle a veces, le daba lo que le parecía, hasta que a mediados de mes se le acababa el montón de pesetas y entonces daba maíz o habichuelas, siempre refunfuñando e insultando. Tellagorri decía, esos son curas, no como los de aquí, que no quieren más que vivir bien y buenas profinas. Toda la torpeza de Tellagorri hablando castellano se trocaba en facilidad, en rapidez y en gracia cuando peroraba en vascuence. Sin embargo, él prefería hablar en castellano porque le parecía más elegante. Cualquier cosa llegaba a ser graciosa en boca de aquel viejo truán. Cuando pasaba por delante de la taberna alguna chica bonita, Tellagorri lanzaba un ronquido tan socarrón que todo el mundo reía. Otro haciendo lo mismo hubiese parecido ordinario y grosero, él no. Tellagorri tenía una elegancia y una delicadeza innata que le alejaban de la grosería. Era también hombre de refranes, y cuando estaba borracho cantaba muy mal, sin afinación alguna, pero dando a las palabras mucha malicia. Las dos canciones favoritas suyas eran dos híbridas de vascuence y castellano. Traducidas literalmente no querían decir gran cosa, pero en sus labios significaban todo. Una, probablemente de su invención, era así. Ya sea sargento, ya sea jefe, a costa de la reina, toma su café. Esto en boca de Tellacorri quería decir que todo el mundo era un pillo. La otra canción la tenía el viejo para los momentos solemnes. Y era así. Manolita, pídele perdón a Andrés, y hacía al decir esto Tellagorri una reverencia cómica y continuaba con voz cangosa. Sin andar siempre de esa manera huyendo de un viejecito tan majo. Y después, como una consecuencia grave de lo que había dicho antes, añadía: Los malos pasos de Napoleón bien los has aprendido. No era fácil comprender que malos pasos de Napoleón habría aprendido Manolita. Probablemente Manolita no tendría ni la más remota idea de la existencia del héroe de Austerlitz. Pero esto no era obstáculo para que la canción en boca de Tellagorri tuviese muchísima gracia. Para los momentos en que Tellagorri estaba un tanto excitado o borracho, tenía otra canción bilingüe, en que se celebraba el abrazo de Vergara, y que concluía así: ¡Viva Espartero! ¡Viva Riguiña! ¡Ojalá de repente il Cobalizaque vere a Maciquiña! ¡Viva Espartero! ¡Viva la reina! ¡Ojalá de repente se muriese su sucia madre! Este adjetivo, dirigido a la madre de Isabel II, indicaba cómo había llegado el odio por María Cristina hasta los más alejados rincones de España. Capítulo 4. Que se refiere a la noble casa de Oando. A la entrada del pueblo nuevo en la carretera y por lo tanto fuera de las murallas estaba la casa más antigua y linajuda de Urbia, la casa de Oando. Los Oandos constituyeron durante mucho tiempo la única aristocracia de la villa. Fueron en tiempo remoto grandes hacendados y fundadores de capellanías. Luego algunos reveses de fortuna y la guerra civil amenguaron sus rentas y la llegada de otras familias ricas les quitó la preponderancia absoluta que habían tenido. La casa Oando estaba en la carretera, lo bastante retirada de ella para dejar sitio a un hermoso jardín, en el cual, como haciendo guardia, se levantaban seis magníficos tilos. Entre los grandes troncos de estos árboles crecían viejos rosales que formaban guirnaldas en la primavera cuajadas de flores. Otro rosal trepador de retorcidas ramas y rosas de color de té subía por la fachada extendiéndose como una parra y daba al viejo caserón un tono delicado y aéreo. Tenía además este jardín, en el lado que se unía con la huerta, un bosquecillo de lilas y saúcos. En los meses de abril y mayo estos arbustos florecían y mezclaban sus tirsos perfumados, sus corolas blancas y sus racimillos azules. En la casa solar, sobre el gran balcón del centro, campeaba el escudo de los fundadores tallado en arenisca roja. Se veían esculpidos en él dos lobos rampantes con unas manos cortadas en la boca y un roble en el fondo. En el lenguaje heráldico el lobo indica encarnizamiento con los enemigos, el roble venerable antigüedad. A juzgar por el blasón de los Oandos, estos eran de una familia antigua, feroz con los enemigos. Si había que dar crédito a algunas viejas historias, el escudo decía únicamente la verdad. La parte de atrás de la casa de los hidalgos daba a una hondonada. Tenía una gran galería de cristales y estaba hecha de ladrillo con entramado negro. Enfrente se erguía un monte de dos mil pies, según el mapa de la provincia, con algunos caseríos en la parte baja y el alta desnudo de vegetación y solo cubierto a trechos por encinas y carrascas. Por un lado el jardín se continuaba con una magnífica huerta en declive, orientada al mediodía. La familia de los Oandos se componía de la madre, doña Águeda, y de sus hijos Carlos y Catalina. Doña Águeda, mujer débil, fanática y enfermiza, de muy poco carácter, estaba dominada constantemente en las cuestiones de la casa por alguna criada antigua y las cuestiones espirituales por el confesor. En esta época el confesor era un curita joven llamado Don Félix, hombre de apariencia tranquila y dulce que ocultaba vagas ambiciones de dominio bajo una capa de mansedumbre evangélica. Carlos llevando el hijo mayor de Doña Águeda, era un muchacho cerril, oscuro, tímido y de pasiones violentas. El odio y la envidia se convertían en él en verdaderas enfermedades. A Martín Zalacaín le había odiado desde pequeño. Cuando Martín le calentó las costillas al salir de la escuela, el odio de Carlos se convirtió en furor. Cuando le veía a Martín andar a caballo y entrar en el río, le deseaba un desliz peligroso. Le odiaba frenéticamente. Catalina, en vez de ser oscura y cerril como su hermano Carlos, era pizpireta, sonriente, alegre y muy bonita. Cuando iba a la escuela con su carita sonrosada, un traje gris y una boina roja en la cabeza rubia, Todas las mujeres del pueblo la acariciaban. Las demás chicas querían siempre andar con ella y decían que, a pesar de su posición privilegiada, no era nada orgullosa. Una de sus amigas era Ignacita, la hermana de Martín. Catalina y Martín se encontraban muchas veces y se hablaban. Él la veía desde lo alto de la muralla, en el mirador de la casa, sentadita y muy formal, jugando o aprendiendo a hacer media. Ella siempre estaba oyendo hablar de las calaveradas de Martín. Ya está ese diablo ahí en la muralla, decía doña Águeda. Se va a matar el mejor día. ¿Qué demonio de chico? ¿Qué malo es? Catalina ya sabía que diciendo ese demonio o ese diablo se referían a Martín. Carlos alguna vez le había dicho a su hermana, no hables con ese ladrón. Pero a Catalina no le parecía ningún crimen que Martín cogiera frutas de los árboles y se las comiese, ni que corriese por la muralla. A ella se le antojaban extravagancias, porque desde niña tenía un instinto de orden y tranquilidad, y le parecía mal que Martín fuese tan loco. Los Oandos eran dueños de un jardín próximo al río, con grandes magnolias y tilos, y cercado por un seto de zarzas. Cuando Catalina solía ir allí con la criada a coger flores, Martín la seguía muchas veces y se quedaba a la entrada del seto. Entra si quieres, le decía Catalina. Bueno... Y Martín entraba y hablaba de sus correrías, de las barbaridades que iba a hacer, y exponía las opiniones de Tellagorri, que le parecían artículos de fe. -Más te valía ir a la escuela -le decía Catalina. -Yo a la escuela -exclamaba Martín. -Yo miré a América o miré a la guerra. Catalina y la criada entraban por un sendero del jardín lleno de rosales y hacían ramos de flores. Martín las veía y contemplaba la presa, cuyas aguas brillaban al sol como perlas y se deshacían en espumas blanquísimas. Ya andaría por ahí si tuviera una lancha, decía Martín. Catalina protestaba. No se te van a ocurrir más que tonterías siempre. ¿Por qué no eres como los demás chicos? Yo les pego a todos, contestaba Martín, como si esto fuera una razón. En la primavera, el camino próximo al río era una delicia. Las hojas nuevas de las hayas comenzaban a verdear. El helecho lanzaba al aire sus enroscados tallos. Los manzanos y los verales de las huertas ostentaban sus copas nevadas por la flor, y se oían los cantos de las malvices y de los ruiseñores en las enramadas. El cielo se mostraba azul, de un azul suave, un poco pálido, y sólo alguna nube blanca, de contornos duros, como si fuera de mármol, aparecía en el cielo. Los sábados por la tarde, durante la primavera y el verano, Catalina y otras chicas del pueblo, en compañía de alguna buena mujer, iban al campo santo. Llevaba cada una un cestito de flores, hacían una escobilla con los hierbajos secos, limpiaban el suelo de las lápidas en donde estaban enterrados los muertos de su familia y adornaban las cruces con rosas y con azucenas. Al volver hacia casa todas juntas veían cómo en el cielo comenzaban a brillar las estrellas, y escuchaban a los sapos que lanzaban su misteriosa nota de flauta en el silencio del crepúsculo. Muchas veces en el mes de mayo, cuando pasaban Tellagorri y Martín por la orilla del río, al cruzar por detrás de la iglesia, llegaba hasta ello las voces de las niñas que cantaban en el coro las flores de María. Escuchaban un momento, y Martín distinguía la voz de Catalina, la chica de Oando. «Es Catalinche, la de Oando», decía Martín. «Si no eres tonto tú, te casarás con ella», replicaba Tellagorri. Y Martín se echaba a reír. Capítulo V. De cómo murió Martín López de Zalacaín en el año de Gracia de 1412. Uno de los vecinos que con más frecuencia paseaba por la acera de la muralla era un señor viejo llamado Don Fermín Soraberry. Durante muchísimos años Don Fermín desempeñó el cargo de secretario del Ayuntamiento de Urbia hasta que se retiró cuando su hija se casó con un labrador de buena posición. El señor Don Fermín Soraberry era un hombre alto, grueso, pesado, con los párpados edematosos y la cara hinchada. Solía llevar una gorrita con dos cintas colgantes por detrás, una esclavina azul y zapatillas. La especialidad de don Fermín era la de ser distraído. Se olvidaba de todo. Sus relaciones estaban cortadas por este patrón. Una vez en Oñate. Para el señor Soraberry, Oñate era la Atenas moderna. En España hay veinte o treinta Atenas modernas. Una vez en Oñate pude presenciar una cosa sumamente interesante. Estábamos reunidos el señor vicario, un señor profesor de primera enseñanza y... y el señor Soraberry miraba a todas partes, como espantado con sus grandes ojos turbios, y decía, ¿en qué iba? Pues se me ha olvidado la especie. Al señor Soraberry siempre se le olvidaba la especie. Casi todos los días el exsecretario se encontraba con Tellacorri, y cambiaban un saludo y algunas palabras acerca del tiempo y de la marcha de los árboles frutales. Al comenzar a verle acompañado de Martín, el señor Soraberry se extrañó y miraba al muchacho con su aire de elefante hinchado y reblandecido. Pensó en dirigirle alguna pregunta, pero tardó varios días, porque el señor Soraberry era tardo en todo. Al último le dijo con su majestuosa lentitud: ¿De quién es este niño, amigo Tellagorri? Este chico es un pariente mío. ¿Algún Tellagorri? No, se llama Martín Zalacaín. —¡Hombre, hombre! Martín López de Zalacaín. No López, no, dijo Tellacorri. Yo sé lo que me digo. Este niño se llama realmente Martín López de Zalacaín y será de ese caserío que está ahí cerca del portal de Francia. Sí señor, de ahí es. Pues conozco su historia. Y López de Zalacaín ha sido y López de Zalacaín será. Y si quiere usted mañana vaya usted a mi casa y le leeré a usted un papel que copié del archivo del ayuntamiento acerca de esa cuestión. Tellacorri dijo que iría. Y efectivamente, al día siguiente, pensando que quizá lo dicho por el exsecretario tuviese alguna importancia, se presentó con Martín en su casa. Al señor Soraberry se le había olvidado la especie, pero recordó pronto de qué se trataba. Encargó a su hija que trajese un vaso de vino para Tellacorri. Entró él en su despacho y volvió poco después con unos papeles viejos en la mano. Se puso los anteojos, carraspeó, revolvió sus notas y dijo: Ah, aquí están. Esto, añadió, es una copia de una narración que hace el cronista Íñigo Sánchez de Zpeleta acerca de cómo fue vertida la primera sangre en la guerra de los linajes en Urbia, entre el solar de Oando y el de Zalacaín. Y supone que estas luchas comenzaron en nuestra villa a fines del siglo XIV o a principios del XV. Y hace mucho tiempo de eso, preguntó Tellacorri. Cerca de 500 años. ¿Y ya existían Zalacaín entonces? No solo existían, sino que eran nobles. Oye, oye, dijo Tellagorri dando un codazo a Martín, que se distraía. ¿Quieren ustedes que lea lo que dice el cronista? Sí, sí. Bueno, pues dice así: Título: De cómo murió Martín López de Zalacaín en el año de gracia de 1412. Leído esto, Sorraberri tosió, escupió y comenzó esta relación con gran solemnidad. Enemistad antigua señalada había entre el solar de Oando, que es del reino de Navarra, y e el de Zalacaín, que es en tierra del aborte. E dícese que la causa de ello fue sobre envidia, y e a cuál valía más. eficieron muchos maleficios, y e los de Zalacaín quemaron vivo al señor de San Pedro en una pelea que obvieron en el llano del Somo, y e porque no dejó so fijo el dicho señor de San Pedro, casaron una su fija con Martín López de Zalacaín, hombre muy andariego. El dicho Martín López, seyendo venido a la villa de Urbia, fue desafiado por Mosén de San Pedro, del solar de Oando, que era sobrino del otro señor de San Pedro, y que había fecho muchos maleficios, acechanzas y robos. E Martín López contestóle a su desafiamiento. Como vos sabedes, yo soy contado aquí por el más esforzado hombre y ardite en el fecho de las armas en toda esta tierra. Y parece que los de Oando a vos han traído por la mejor lanza de Navarra, por vengar la muerte de mi suegro, que fue en la pelea peleada con lealtad en el somo, y e como él cuidaba a matar a mí y yo a él. E por ende, si a vos plujiese que nos probemos vos y e yo, uno para otro, fasta que uno de nos o ambos por ventura muramos, a mí placerá mucho, he aquí presto. E respondió el Mosén de San Pedro que le placía, y e se citaron en el Prado de Santana. En esta sazón venía dicho Martín López encima de su caballo como esforzado caballero, y e antes de pelear con Mosén de San Pedro, fue ferido de una saeta que le entró por un ojo, y e cayó muerto del caballo en medio del prado. Y e lo desjarretaron. Y e preparó la sechanza y e armó la ballesta, y e la disparó Belque de Micolalde, deudo y e amigo de Mosén de San Pedro de Oando. En los hombres de Martín López, como lo veyeron muerto, eran pocos enfrente de los de Oando, hubieron muy gran miedo, y e comenzaron todos a fugir. Y e cuando lo supo la mujer de Martín López, fue la triste al Prado de Santana. Y e cuando vido el cuerpo de su marido, sangriento y mutilado, se afinojó. Prisóle en sus brazos y e comenzó a llorar, maldiciendo la guerra y e su mala fortuna. E esto pasaba en el año de Nuestro Señor de 1412. Cuando concluyó el señor Soraberry miró a través de sus anteojos a sus dos oyentes. Martín no se había enterado de nada. Tellagorri dijo. Sí, esos ovandos es gente falsa. Mucho ir a la iglesia, pero luego matan a traición. Soraberry recomendó eficazmente a su amigo Tellagorri que no hiciera nunca juicios aventurados y temerarios. Y con este motivo comenzó a contar una historia, precisamente ocurrida en Oñate, pero al ir a especificar los que habían intervenido en su historia, se le olvidó la especie, y lo sintió. Verdaderamente lo sintió porque, según dijo, tenía la seguridad de que el hecho era sumamente interesante y además muy digno de mención. Capítulo 6. De cómo llegaron unos titiriteros y de lo que sucedió después. Un día de mayo, al anochecer, se presentaron en el Camino Real tres carros, tirados por caballos flacos, llenos de mataduras y de esparabanes. Cruzaron la parte nueva del pueblo y se detuvieron en lo alto del Prado de Santa Ana. No podía Tellagorri y Gaceta de la Taberna de Arcale quedar sin saber enseguida de qué se trataba. Así que se presentó al momento en el lugar, seguido de Marqués. Trabó inmediatamente conversación con el jefe de la caravana. Y después de varias preguntas y respuestas y de decir el hombre que era francés y domador de fieras, Tellagorri se lo llevó a la taberna de Arcale. Martín se enteró también de la llegada de los domadores con sus fieras enjauladas y a la mañana siguiente, al levantarse, lo primero que hizo fue dirigirse al prado de Santa Ana. Comenzaba a salir el sol cuando llegó al campamento del domador. Uno de los carros era la casa de los saltimbanquis. Acababan de salir de dentro el domador, su mujer, un viejo, un chico y una chica. Solo una niña de pocos meses quedó en la carreta choza jugando con un perro. El domador no ofrecía ese aire entre petulante y grotesco tan común a los acróbatas de barracas y gentes de feria. Era sombrío, joven, con aspecto de gitano, el pelo negro y rizoso, los ojos verdes el bigote alargado en las puntas por una especie de patillas pequeñas y la expresión de maldad siniestra y repulsiva. El viejo, la mujer y los chicos tenían solo carácter de pobres. Eran de esos tipos y figuras borrosas que el troquel de la miseria produce a millares. El hombre, ayudado por el viejo y por el chico, trazó con una cuerda un círculo en la tierra y en el centro plantó un palo grande de cuya punta partían varias cuerdas que se ataban en estacas clavadas fuertemente en el suelo. El domador buscó a Tellagorri para que le proporcionara una escalera. Le indicó este que había una en la taberna de Arcale. La sacaron de allí y con ella sujetaron las lonas, hasta que formaron una tienda de campaña de forma cónica. Los dos carros con jaulas en donde iban las fieras los colocaron, dejando entre ellos un espacio que servía de puerta al circo. Y encima y a los lados pusieron los saltimbanquis tres carteles pintarrajeados. Uno representaba varios perros lanzándose sobre un oso el otro una lucha entre un león y un búfalo, y el tercero unos indios atacando con lanzas a un tigre que les esperaba en la rama de un árbol como si fuera un jilguero. Dieron los hombres la última mano al circo, y el domingo, en el momento en que la gente salía de vísperas, se presentó el domador seguido del viejo en la plaza de Urbia, delante de la iglesia. Ante el pueblo congregado, el domador comenzó a soplar en un cuerno de caza, y su ayudante redobló en el tambor. Recorrieron los dos hombres las calles del barrio viejo y luego salieron fuera de puertas. Y tomando por el puente, seguidos de una turba de chicos y chicas, llegaron al Prado de Santa Ana, se acercaron a la barraca y se detuvieron ante ella. A la entrada la mujer tocaba el bombo con la mano derecha y los platillos con la izquierda, y una chica desmelenada agitaba una campanilla. Uniéronse a estos sonidos discordantes las notas agudísimas del cuerno de caza y el redoble del tambor produciendo entre todo una algarabía insoportable. Este ruido cesó a una señal imperiosa del domador, que con su instrumento de viento en el brazo izquierdo se acercó a una escalera de mano próxima a la entrada, subió dos o tres peldaños, tomó una varita y señalando las monstruosas figuras pintarrajeadas en los lienzos, dijo con voz enfática, Aquí verán ustedes los osos, los lobos, el león y otras terribles fieras. Verán ustedes la lucha del oso de los Pirineos con los perros que saltan sobre él y acaban por sujetarle. Este es el león del desierto cuyos rugidos espantan al más bravo de los cazadores. Solo su voz pone espanto en el corazón más valiente. ¡Oíd! El domador se detuvo un momento y se oyeron en el interior de la barraca terribles rugidos y como contestándolos el ladrar feroz de una docena de perros. El público quedó aterrorizado. En el desierto... El domador iba a seguir, pero viendo que el efecto de curiosidad en el público estaba conseguido y que la multitud pretendía pasar sin tardanza al interior del circo, gritó La entrada no cuesta más que un real. Adelante, señores, adelante. Y volvió a atacar con el cuerno de caza un aire marcial, mientras el viejo ayudante redoblaba en el tambor. La mujer abrió la lona que cerraba la puerta y se puso a recoger los cuartos de los que iban pasando. Martín presenció todas estas maniobras con una curiosidad creciente. Hubiera dado cualquier cosa por entrar, pero no tenía dinero. Buscó una rendija entre las lonas para ver algo, pero no la pudo encontrar. Se tendió en el suelo y estaba así, con la cara junto a la tierra, cuando se le acercó la chica raposa del domador que tocaba la campanilla a la puerta. ¡Eh, tú! ¿Qué haces ahí? Mirar, dijo Martín. No se puede. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no? Si no quédate ahí y ya verás si te pesca mi amo. ¿Y quién es tu amo? ¿Quién ha de ser? El domador. Ah, pero tú eres de aquí. Sí. ¿Y no sabes pasar? Si no dices a nadie nada, ya te pasaré. Yo también te traeré cerezas. ¿De dónde? Yo sé dónde las hay. ¿Cómo te llamas? Martín, ¿y tú? Yo, Linda. Así se llamaba la perra del médico, dijo poco calantemente Martín. Linda no protestó de la comparación. Fue detrás de la entrada del circo, tiró de una lona, abrió un resquicio y dijo a Martín. Anda, pasa. Se deslizó Martín y luego ella. ¿Cuándo me darás las cerezas? preguntó la chica. Cuando esto se concluya iré a buscarlas. Martín se colocó entre el público. El espectáculo que ofrecía el domador de fieras era realmente repulsivo. Alrededor del circo, atados a los pies de un banco hecho con tablas, había diez o doce perros flacos y sarnosos. El domador hizo restallar el látigo y todos los perros a una comenzaron a ladrar y a aullar furiosamente. Luego el hombre vino con un oso atado a una cadena, con la cabeza protegida por una cubierta de cuero. El domador obligó a ponerse de pie varias veces al oso y a bailar con el palo cruzado sobre los hombros y a tocar la pandereta. Luego soltó un perro que se lanzó sobre el oso y después de un momento de lucha se le colgó de la piel. Tras de este soltó otro perro y luego otro y otro, con lo cual el público se comenzó a cansar. A Martín no le pareció bien porque el pobre oso estaba sin defensa alguna. Los perros echaban con tal furia sobre el oso que para obligarles a soltar la presa, el domador o el viejo tenían que morderles la cola. A Martín no le agradó el espectáculo. Y dijo en voz alta, y algunos fueron de su opinión, que el oso atado no podía defenderse. Después todavía martirizaron más a la pobre bestia. El domador era un verdadero canalla, y pegaba al animal en los dedos de las patas, y el oso babeaba y gemía con unos gemidos ahogados. Basta. basta. gritó un indiano que había estado en California. Porque tiene el oso atado hace eso, dijo Martín. Si no, no lo haría. El domador se fijó en el muchacho y le lanzó una mirada de odio. Lo que siguió fue más agradable. La mujer del domador, vestida con un traje de lentejuelas, entró en la jaula de león, jugó con él, le hizo saltar y ponerse de pie, y después Linda dio dos o tres volatines y vino con un monillo vestido de rojo a quien obligó a hacer ejercicios acrobáticos. El espectáculo concluía. La gente se disponía a salir. Martín vio que el domador le miraba. Sin duda se había fijado en él. Martín se adelantó a salir y el domador le dijo, Espera, tú no has pagado. Ahora nos veremos. Te voy a echar los perros como al oso. Martín retrocedió espantado. El domador le contemplaba con una sonrisa feroz. Martín recordó el sitio por donde entró y empujando violentamente la lona la abrió y salió fuera de la barraca. El domador quedó chasqueado. Dio después Martín la vuelta al Prado de Santa Ana hasta detenerse prudentemente a quince o veinte metros de la entrada del circo. Al ver a Linda le dijo: ¿Quieres venir? No puedo. Pues ahora te traeré las ceretas. En el momento que hablaban apareció corriendo el domador. Pensó sin duda en abalanzarse sobre Martín, pero comprendiendo que no le alcanzaría, se vengó en la niña y le dio una bofetada brutal. La chiquilla cayó al suelo. Unas mujeres se interpusieron e impidieron al domador siguiera pegando a la pobre linda. Tú lo has metido dentro, ¿verdad? gritó el domador en francés. No, ha sido él que ha entrado. Mentira, ha sido tú. Confiesa o te deslomo. Sí, he sido yo. ¿Y por qué? Porque me ha dicho que me traería cerezas. Ah, bueno. y el domador se tranquilizó. Que las traiga, pero si te las comes te hartaré de palos. Ya lo sabes. Martín al poco rato volvió con la boina llena de cerezas. Clalinda las puso en su delantal y estaba con ellas cuando se presentó el domador de nuevo. Martín se apartó dando un salto hacia atrás. -No, no te escapes -dijo el domador con una sonrisa que quería ser amable. Martín se quedó. Luego el hombre le preguntó quién era, y él, al saber su parentesco con Tellagorri, le dijo: -Ven cuando quieras, te dejaré pasar. Durante los demás días de la semana la barraca del domador estuvo vacía. El domingo los saltimbanquis hicieron dar un bando por el pregonero diciendo que representarían un número extraordinario e interesantísimo. Martín se lo dijo a su madre y a su hermana. La chica se asustaba al escuchar el relato de las fieras y no quiso ir. Acudieron solo la madre y el hijo. El número sensacional era la lucha de la linda con el oso. La chiquilla se presentó desnuda de medio cuerpo arriba y con unos pantalones de percal rojo. Linda se abrazó al oso y hacía que luchaba con él, pero el domador tiraba a cada paso de una cuerda atada a la nariz del plantigrado. A pesar de que la gente pensaba que no había peligro para la niña, producía una horrible impresión ver las grandes y peludas garras del animal sobre las espaldas débiles de la niña. Después del número sensacional que no entusiasmó al público, entró la mujer en la jaula del león. La fiera debía estar enferma porque la domadora no halló medio de que hiciese los ejercicios de costumbre. Viendo semejante fracaso el domador, poseído de una rabiosa furia, entró en la jaula, mandó salir a la mujer y empezó a latigazos con el león. Este se levantó enseñando los dientes y lanzando un rugido se echó sobre el domador. El viejo ayudante metió por entre los barrotes de la jaula una palanca de hierro para aislar el hombre de la fiera. Pero con tan poca fortuna que la palanca se enganchó en las ropas del domador y en vez de protegerle le inmovilizó y le dejó entregado a la fiera. El público vio al domador echando sangre y se levantó despavorido y se dispuso a huir. No había peligro para los espectadores, pero un pánico absurdo hizo que todos se lanzasen atropelladamente a la salida. Alguien, que luego no se supo quién fue, disparó un tiro contra el león y en aquel momento insensato de fuga resultaron magullados y contusos varias mujeres y niños. El domador quedó también gravemente herido. Dos mujeres fueron recogidas con contusiones de importancia. Una de ellas, una vieja de un caserío lejano que hacía diez años que no había estado en Urbia. La otra, la madre de Martín que además de las maculladuras y golpes, presentaba una herida en el cuello, ocasionada, según dijo el médico, por un trozo del barrote de la jaula, desprendido al choque de la bala disparada por una persona desconocida. Se trasladó a la madre de Martín a su casa. Y fuera que las contusiones y la herida tuviesen gravedad, fuera, como dijeron algunos, que no estuviese bien atendida, el caso fue que la pobre mujer murió a la semana del accidente de la barraca, dejando huérfanos a Martín y a la Ignacia. Capítulo 7. Cómo Tellagorri supo proteger a los suyos. A la muerte de la madre de Martín, Tellagorri, con gran asombro del pueblo, recogía a sus sobrinos y se los llevó a su casa. La señora de Oando dijo que era una lástima que aquellos niños fuesen a vivir con un hombre desalmado, sin religión y sin costumbres, capaz de decir que saludaba con más respeto a un perro de aguas que al señor párroco. La buena señora se lamentó, pero no hizo nada, y Tellagorri se encargó de cuidar y alimentar a los huérfanos. La Ignacia entró en la posada de Arcale de niñera y hasta los catorce años trabajó allí. Martín frecuentó la escuela durante algunos meses, pero le tuvo que sacar Tellagorri antes del año porque se pegaba con todos los chicos y hasta quiso zurrar al pasante. Arcale, que sabía que el muchacho era listo y de genio vivo, le utilizó para recadista en el coche de Francia, y cuando aprendió a guiar, de recadista le ascendieron a cochero interino, y al cabo de un año le pasaron a cochero en propiedad. Martín, a los dieciséis años, ganaba su vida y estaba en sus glorias. Se jactaba de ser un poco bárbaro, y vestía un tanto majo, con la elegancia garbosa de los antiguos postillones. Llevaba chalecos de color, y en la cadena del reloj colgantes de plata. Le gustaba lucirse los domingos en el pueblo, pero no le gustaba menos los días de labor, marchar en el pescante por la carretera, restallando el látigo, entrar en las ventas del camino, contar y oír historias y llevar encargos. La señora de Oando y Catalina se los hacían con mucha frecuencia y le recomendaban que les trajese de Francia telas, puntillas y algunas veces alhajas. ¿Qué tal, Martín? le decía Catalina en vascuence. Bien, contestaba él rudamente, haciéndose más el hombre. ¿Y en vuestra casa? Todos buenos. Cuando vayas a Francia tienes que comprarme una puntilla como la otra, ¿sabes? Sí, sí, ya te compraré. ¿Ya sabes francés? Ahora empiezo a hablar. Martín se estaba haciendo un hombretón, alto, fuerte, decidido. Abusaba un poco de su fuerza y de su valor, pero nunca atacaba a los débiles. Se distinguía también como jugador de pelota y era uno de los primeros en el trinquete. Un invierno hizo Martín una hazaña de la que se habló en el pueblo. La carretera estaba intransitable por la nieve y no pasaba el coche. Zalacaín fue a Francia y volvió a pie por la parte de Navarra con un vecino de Larrau. Pasaron los dos por el bosque de Irati y les acometieron unos cuantos jabalíes. Ninguno de los hombres llevaba armas, pero a garrotazos mataron tres de aquellos furiosos animales. Zalacaín dos y el de Larrau otro. Cuando Martín volvió triunfante, muerto de fatiga y con sus dos jabalíes, el pueblo entero le consideró como un héroe. Tellagorri también fue muy felicitado por tener un sobrino de tanto valor y audacia. El viejo, muy contento, aunque haciéndose el indiferente, decía Este sobrino mío va a dar mucho que hablar, de casta le viene al calco, porque yo no sé si vosotros habréis oído hablar de López de Zalacaín, ¿no? Pues preguntadle a ese viejo Soraberri y ya veréis lo que os cuenta. ¿Y qué tiene que ver ese López con tu sobrino? le replicaban. Pues que es antepasado de Martín. No comprendéis nada. Tellagorri pagó caro el triunfo obtenido por su sobrino en la caza de los jabalíes, porque de tanto beber se puso enfermo. La Ignacia y Martín, por consejo del médico, obligaron al viejo a que suprimiese toda bebida, fuese vino o licor. Pero Tellagorri, con tal procedimiento de abstinencia, languidecía y se iba poniendo triste. Sin vino y sin patarra soy un hombre muerto, decía Tellagorri. Y viendo que el médico no se convencía de esta verdad, hizo que llamaran a otro más joven. Este le dio la razón al borracho y no sólo le recomendó que bebiera todos los días un poco de aguardiente, sino que le recetó una medicina hecha con ron. La Ignacia tuvo que guardar la botella del medicamento para que el enfermo no se la bebiera de un trago. A medida que entraba el alcohol en el cuerpo de Tellagorri, el viejo se erguía y se animaba. A la semana de tratamiento se encontraba tan bien que comenzó a levantarse y a ir a la posada de Ercale. Pero se creyó en el caso de hacer locuras a pesar de sus años y anduvo de noche entre la nieve y cogió una pleuresía. De esta no sale usted, le dijo el médico incomodado al ver que había faltado a sus prescripciones. Tellagorri lo comprendió así y se puso serio. Hizo una confesión rápida, arregló sus cosas y llamando a Martín le dijo en vascuence. Martín hijo mío yo me voy no llores por mí lo mismo me da eres fuerte y valiente y eres buen chico no abandones a tu hermana ten cuidado con ella por ahora lo mejor que puedes hacer es llevar la casa de Oando es un poco coqueta pero Catalina la tomará no le olvides tampoco a Marqués es viejo pero ha cumplido no no le olvidaré dijo Martín sollozando ahora prosiguió Tellacorri te voy a decir una cosa y es que antes de poco habrá guerra Tú eres valiente, Martín, tú no tendrás miedo de las palas. Vete a la guerra, pero no vayas de soldado, ni con los blancos ni con los negros, al comercio, Martín, al comercio. Venderás a los liberales y a los carlistas, harás tu pacotilla y te casarás con la chica de Oando. Si tenéis un chico, llamadle como yo, Miguel o José Miguel. Bueno, dijo Martín sin fijarse en lo extravagante de la recomendación. Dile a Arcale, siguió diciendo el viejo, ¿dónde tengo el tabaco y las setas? Ahora acércate más. Cuando yo me muera, registra mi jergón y encontrarás en esta punta de la izquierda un calcetín con unas monedas de oro. Ya te he dicho, no quiero que las emplees en tierras, sino en géneros de comercio. Así lo haré. Creo que te lo he dicho todo. Ahora dame la mano. Firmes, ¿eh? Firmes. El pobre Tellacorri se olvidó de decir firmes como hubiera dicho estando sano. A esa sosa de la Ignacia, añadió poco después el viejo, le puedes dar lo que te parezca cuando se case. A todo dijo Martín que sí. Luego acompañó al viejo, contestando a sus preguntas, algunas muy extrañas, y por la madrugada dejó de vivir Miguel de Tellacorri, hombre de mala fama y de buen corazón. Capítulo 8. ¿Cómo aumentó el odio entre Martín Zalacaín y Carlos Oando? Cuando murió Tellacorri, Catalina de Oando, ya una señorita, habló a su madre para que recogiera a la Ignacia, la hermana de Martín. Era ésta, según se decía, un poco coqueta y estaba acostumbrada a los piropos de la gente de casa de Arcale. La suposición de que la muchacha, siguiendo la taberna, pudiese echarse a perder, influyó en la señora de Oando para llevarla a su casa de doncella. Pensaba a sermonearla hasta quitarla todos los malos resabios y dirigirla por la senda de la más estrecha virtud. Con el motivo de ver a su hermana, Martín fue varias veces a casa de Oando y habló con Catalina y Doña Águeda. Catalina seguía hablándole de tú y doña Águeda manifestaba por él afecto y simpatía, expresados en un sinfín de advertencias y de consejos. El verano se presentó Carlos Oando, que venía de vacaciones del colegio de Oñate. Pronto notó Martín que, con la ausencia, el odio que le profesaba Carlos más había aumentado que disminuido. Al comprobar ese sentimiento de hostilidad, dejó de presentarse en casa de Oando. No vas ahora a vernos, le dijo alguna vez que le encontró en la calle Catalina. No voy porque tu hermano me odia, contestó claramente Martín. No, no lo creas. Va, yo sé lo que me digo. El odio existía. Se manifestó primeramente en el juego de pelota. Tenía Martín un rival en un chico Navarro de la Ribera del Ebro, hijo de un carabinero. A este rival le llamaban El Cacho, porque era zurdo. Carlos de Oando y algunos condiscípulos suyos, carlistas que se las echaban de aristócratas, comenzaron a proteger al cacho y a excitarlo y a lanzarlo contra Martín. El cacho tenía un juego furioso de hombre pequeño e iracundo. El juego de Martín, tranquilo y reposado, era del que está seguro de sí mismo. El cacho, si comenzaba a ganar, se exaltaba, llevaba el partido al vuelo. En cambio, desanimado, no tiraba una pelota que no fuese falta. Eran dos tipos Zalacaín y el Cacho completamente distintos. El uno la serenidad y la inteligencia del montañés, el otro el furor y el brío del ribereño. Semejante rivalidad explotada por Oando y los señoritos de su cuerda terminó en un partido que propusieron los amigos del Cacho. El desafío se concertó así. El Cacho e Isquiña, un jugador viejo de Urbia, contra Zalacaín y el compañero que éste quisiera tomar. El partido sería a cesta y a diez juegos. Martín eligió como zaguero a un muchacho vasco francés que estaba de oficial en la panadería de Archipi y que se llamaba Bautista Orbide. Bautista era delgado, pero fuerte, sereno y muy dueño de sí mismo. Se apostó mucho dinero por ambas partes. Casi todo el elemento popular y liberal estaba por Zalacaín y Urbide. Los señoritos, el sacristán y la gente carlista de los caseríos, por el gacho. El partido constituyó un acontecimiento en Urbia. El pueblo entero y mucha gente de los alrededores se dirigió al juego de pelota a presenciar el espectáculo. La lucha principal iba a ser entre los dos delanteros, entre Zalacaín y el Cacho. El Cacho ponía de su parte su nerviosidad, su furia, su violencia en echar la pelota baja y arrinconada. Zalacaín se fiaba en su serenidad, en su buena vista y en la fuerza de su brazo que le permitía coger la pelota y lanzarla a lo lejos. La montaña iba a pelear contra la llanura. Comenzó el partido en medio de una gran expectación. Los primeros juegos fueron llevados a la carrera por el cacho, que tiraba las pelotas como balas unas líneas solamente por encima de la raya, de tal modo que era imposible recogerlas. A cada jugada maestra del navarro, los señoritos y los carlistas aplaudían entusiasmados. Zalacaín sonreía y Bautista le miraba con cierto mal disimulado pánico. Iban cuatro juegos por nada. Y ya parecía el triunfo del navarro casi seguro cuando la suerte cambió y comenzaron a ganar Zalcaín y su compañero. Al principio el cacho se defendía bien y remataba el juego con golpes furiosos, pero luego, como si hubiese perdido el tono, comenzó a hacer faltas con una frecuencia lamentable y el partido se igualó. Desde entonces se vio que el cacho e Isquiña perdían el juego, estaban desmoralizados. El cacho se tiraba contra la pelota con ira, hacía una falta y se indignaba pegaba con la cesta en la tierra enfurecido y echaba la culpa de todo a su zaguero. Zalacaín y el vasco francés, dueños de la situación, guardaban una serenidad completa, corrían elásticamente y reían. Ahí, Bautista, decía Zalacaín. Bien. Corre, Martín. gritaba Bautista. Eso es. El juego terminó con el triunfo completo de Zalacaín y de Urbide. Viva Gutarrac! ¡Viva los nuestros! gritaron los de la calle de Urbia aplaudiendo torpemente. Catalina sonrió a Martín y le felicitó varias veces. Muy bien, muy bien. Hemos hecho lo que hemos podido, contestó él sonriente. Carlos Oando se acercó a Martín y le dijo con mal ceño. El cacho te juega mano a mano. Estoy cansado contestó Zalacaín. ¿No quieres jugar? No, juega tú si quieres. Carlos, que había comprobado una vez más la simpatía de su hermana por Martín, sintió avivarse su odio. Había venido aquella vez Carlos Obando de Oñate más sombrío, más fanático y más violento que nunca. Martín sabía el odio del hermano de Catalina y cuando lo encontraba por casualidad huía de él, lo cual a Carlos le producía más ira y más furor. Martín estaba preocupado, buscando la manera de seguir los consejos de Tellacorri y de dedicarse al comercio había dejado su oficio de cochero y entrado con Arcale en algunos negocios de contrabando. Un día, una vieja criada de casa de Oando, chismosa y murmuradora, fue a buscarle y le contó que la Ignacia, su hermana, coqueteaba con Carlos, el señorito de Oando. Si doña Águeda lo notaba, iba a despedir a la Ignacia, con lo cual el escándalo dejaría a la muchacha en una mala situación. Martín, al saberlo, sintió deseos de presentarse a Carlos y de insultarle y desafiarle. Luego, pensando que lo esencial era evitar las murmuraciones, ideó varias cosas, hasta que al último le pareció lo mejor ir a ver a su amigo Bautista Orbide. Había visto al vasco francés muchas veces bailando con la Ignacia y creía que tenía alguna inclinación por ella. El mismo día que le dieron la noticia, se presentó en la taona de Archipi en donde Urbide trabajaba. Lo encontró al vasco francés desnudo de medio cuerpo arriba en la boca del horno. Oye, Bautista, le dijo, ¿qué pasa? —Te tengo que hablar. —Te escucho —dijo el francés mientras maniobraba con la pala. —¿A ti te gusta la Iñasi, mi hermana? —Hombre, sí. —¿Qué pregunta? —exclamó Bautista. —¿Para eso vienes a verme? —¿Te casarías con ella? —Si tuviera dinero para establecerme, ya lo creo. —¿Cuánto necesitarías? —Unos ochenta o cien duros. —Yo te los doy. —¿Y por qué esa prisa? ¿Le pasa algo a la Ignacia? —No, pero he sabido que Carlos Oando le está haciendo el amor — y como la tiene en su casa... Nada, nada, háblale tú y si ella quiere, ya está, nos casamos enseguida. Se despidieron Bautista y Martín. Y éste, al día siguiente, llamó a su hermana y le reprochó su coquetería y su estupidez. La Ignacia negó los rumores que habían llegado hasta su hermano, pero al último confesó que Carlos la pretendía, pero con buen fin. Con buen fin, exclamó Zalacain. Pero tú eres idiota, criatura. ¿Por qué? Porque te quiere engañar, nada más... Me ha dicho que se casará conmigo. ¿Y tú le has creído? Yo le he dicho que espere y que te preguntaré a ti, pero él me ha contestado que no quiere que te diga a ti nada. Claro, porque yo echaría abajo sus planes. Te quiere engañar y quiere deshonrarnos y que el pueblo entero nos desprecie porque me odia a mí. Yo no te digo más que una cosa: que si pasa algo entre ese sacristán y tú, te despellejo a ti y a él y le pego fuego a la casa, aunque me lleven a presidio para toda la vida. La Ignacia se echó a llorar. Pero cuando Martín le dijo que Bautista se quería casar con ella y que tenía dinero, se secaron pronto sus lágrimas. ¿Bautista quiere casarse? Preguntó la Ignacia asombrada. Sí, pero si no tiene dinero, pues ahora lo ha encontrado. La idea del casamiento con Bautista no solo consoló a la muchacha, sino que pareció ofrecerle un alacador por venir. ¿Y qué quieres que haga? ¿Salir de la casa? Preguntó la Ignacia secándose las lágrimas y sonriendo. No. Por de pronto sigue ahí, es lo mejor, y dentro de unos días Bautista irá a ver a doña Águeda y a decirle que se casa contigo. Se hizo lo acordado por los dos hermanos. En los días siguientes Carlos Obando vio que su conquista no seguía adelante, y el domingo en la plaza pudo comprobar que la Ignacia se inclinaba definitivamente del lado de Bautista. Bailaron la muchacha y el panadero toda la tarde con gran entusiasmo. Carlos esperó a que la Ignacia se encontrara sola y la insultó y le echó en cara su coquetería y su falsedad. La muchacha, que no tenía gran inclinación por Carlos, al verle tan violento, cobró por él desvío y miedo. Poco después Bautista Orbide se presentó en casa de Oando, habló a doña Águeda, se celebró la boda y Bautista y la Ignacia fueron a vivir a Zaro, un pueblecillo del país vasco francés. Capítulo 9. Cómo intentó vengarse Carlos de Martín Zalacaín Carlos Obando enfermó de cólera y de rabia. Su naturaleza, violenta y orgullosa, no podía soportar la humillación de ser vencido. Solo el pensarlo le mortificaba y le corroía el alma. Al intentar seducir Carlos a la ignacia, casi podía más en él su odio contra Martín que su inclinación por la chica deshonrarle a ella y hacerle a él la vida triste era lo que le encantaba. En el fondo, el aplomo de Zalacaín, su contento por vivir, su facilidad para desenvolverse, ofendían a este hombre sombrío y fanático. Además, en Carlos, la idea de orden, de categoría, de subordinación era esencial, fundamental, y Martín intentaba marchar por la vida sin cuidarse gran cosa de las clasificaciones y de las categorías sociales. Esta audacia ofendía profundamente a Carlos y hubiese querido humillarle para siempre, hacerle reconocer su inferioridad. Por otra parte, el fracaso de su tentativa de seducción le hizo más malhumorado y sombrío. Una noche, aún convaleciente de su enfermedad, producida por el despecho y la cólera, se levantó de la cama, en donde no podía dormir, y bajó al comedor. Abrió una ventana y se asomó a ella. El cielo estaba sereno y puro. La luna blanqueaba las copas de los manzanos cubiertos por la nieve de sus menudas flores. Los melocotoneros extendían a lo largo de las paredes sus ramas, abiertas en abanico, llenas de capullos. Carlos respiraba el aire tibio de la noche cuando oyó un cuchicheo y prestó atención. Estaba hablando su hermana Catalina desde la ventana de su cuarto con alguien que se encontraba en la huerta. Cuando Carlos comprendió que era con Martín con quien hablaba, sintió un dolor acudísimo y sofocante de ira siempre se había de encontrar enfrente de Martín. Parecía que el destino de los dos era estorbarse y chocar el uno contra el otro. Martín contaba bromeando a Catalina la boda de Bautista y de la Ignacia en Zaro, el banquete celebrado en casa del padre del vasco francés, el discurso del alcalde del pueblecillo. Carlos desfallecía de cólera. Martín le había impedido conquistar a la Ignacia y deshonraba además a los Oandos siendo el novio de su hermana, hablando con ella de noche. Sobre todo lo que más hería a Carlos, aunque no lo quisiera reconocer, lo que más le mortificaba en el fondo de su alma, era la superioridad de Martín, que iba y venía sin reconocer categorías, aspirando a todo y conquistándolo todo. Aquel granuja de la calle era capaz de subir, de prosperar, de hacerse rico, de casarse con su hermana y de considerar todo esto lógico, natural. Era una desesperación. Carlos hubiera gozado conquistando a la ignacia abandonándola luego, paseándose desdeñosamente por delante de Martín. Y Martín le ganaba la partida sacando a la ignacia de su alcance y enamorando a su hermana. Un vagabundo, un ladrón se la había jugado a él, a un hidalgo rico heredero de una casa solariega. Y lo que era peor, esto no sería más que el principio, el comienzo de su carrera espléndida. Carlos, mortificado por sus pensamientos, no prestó atención a lo que hablaban. Luego oyó un beso y poco después las ramas de un árbol que se movían. Tras de esto se vio bajar un hombre por el tronco de un árbol. Se vio que cruzaba la huerta, montaba sobre la tapia y desaparecía. Se cerró la ventana del cuarto de Catalina y en el mismo momento Carlos se llevó la mano a la frente y pensó con rabia en la magnífica ocasión perdida. Qué soberbio instante para concluir con aquel hombre que le estorbaba. Un tiro a boca de jarro. Y ya aquella mala hierba no crecería más, no ambicionaría más, no intentaría salir de su clase. Si lo mataba, todo el mundo consideraría el suyo un caso de legítima defensa contra un salteador, contra un ladrón. Al día siguiente Carlos buscó una escopeta de dos cañones de su padre, la encontró, la limpió escondidas y la cargó con perdicones loberos. Estuvo vacilando en poner cartuchos con bala, pero como era difícil hacer puntería de noche, optó por los perdicones gruesos. Ni en aquella noche ni en la siguiente se presentó Martín. Pero cuatro días después Carlos lo sintió en la huerta. Todavía no había salido la luna y esto salvó al salteador enamorado. Carlos, impaciente al oír el ruido de las hojas, apuntó y disparó. Al foconazo vio a Martín en el tronco del árbol y volvió a disparar. Se oyó un chillido agudo de mujer y el golpe de un cuerpo en el suelo. La madre de Carlos y las criadas, alarmadas, salieron de sus cuartos gritando, preguntando lo que era. Catalina, pálida como una muerta, no podía hablar de emoción. Doña Águeda, Carlos y las criadas salieron al jardín. Debajo del árbol, en la tierra y sobre la hierba húmeda, se veían algunas gotas de sangre, pero Martín había huido. -No tenga usted cuidado, señorita -le dijo a Catalina una de las criadas -Martín ha podido escapar. La señora de Oando, que se enteró de lo ocurrido por su hijo, llamó en su auxilio al cura don Félix para que le aconsejara. Se intentó hacer comprender a Catalina el absurdo de su propósito, pero la muchacha era tenaz y estaba dispuesta a no ceder. Martín ha venido a darme noticias de la ignacia, y como saben que no le quieren en la casa, por eso ha saltado a la tapia. Cuando Carlos supo que Martín estaba solamente herido en un brazo y que se paseaba aventado por el pueblo siendo el héroe, se sintió furioso. Pero por si acaso no se atrevió a salir a la calle. Con el atentado, la hostilidad entre Carlos y Catalina, ya existente, se acentuó de tal manera que Doña Águeda, para evitar agrias disputas, envió de nuevo a Carlos a Oñate y ella se dedicó a vigilar a su hija. Libro segundo, Andanzas y Correrías. Capítulo primero, en el que se habla de los preludios de la última guerra carlista. Hay hombres para quienes la vida es de una facilidad extraordinaria. Son algo así como una esfera que rueda por un plano inclinado, sin tropiezo, sin dificultad alguna. ¿Es talento, es instinto o es suerte? Los propios interesados aseguran ser instinto o talento. Sus enemigos dicen casualidad, suerte. Y esto es más probable que lo otro. Porque hay hombres excelentemente dispuestos para la vida, inteligentes, enérgicos, fuertes, y que sin embargo no hace más que detenerse y tropezar en todo. Un proverbio vasco dice: el buen valor asusta a la mala suerte. Y esto es verdad, a veces, cuando se tiene buena suerte. Zalacáin era afortunado. Todo lo que intentaba lo llevaba bien: negocios, contrabando, amores, juego. Su ocupación principal era el comercio de caballos y de mulas que compraba en Dax y pasaba de contrabando por los Alduides o por Roncesvalles. Tenía como socio a Capistun, el americano. Hombre inteligentísimo, ya de edad, a quien todo el mundo llamaba el americano, aunque se sabía que era Gascón. Su mote procedía de haber vivido en América mucho tiempo. Bautista Orbide, antiguo panadero de la taona de Archipe, formaba muchas veces parte de las expediciones. Lo mismo Capistún que Martín tenían como punto de descanso el pueblo de Zaro, próximo a San Juan del pie del puerto, donde vivía la ignacia con Bautista. Capistún y Martín conocían como pocos los puertos de Ibanteli y de Achuria, de Alcorrunz y de la Ratecueguía, toda la línea de mugas de Zucarramurdi. Habían recorrido muchas veces los caminos que hay entre Meaca y Urtax, entre Izpegui y San Esteban de Baicorri, entre Viriatu y Enderlaza, entre Lorrieta, La Banca y Verdáriz. En casi todos los pueblos de la frontera vasco-navarra, desde Fuenterrabía hasta Valcarlos, tenían alguna gente para sus negocios de contrabando. Conocían también palmo a palmo las veredas que van por las vertientes del monte Larron, y no había misterios para ellos hacia el lado este de Navarra en esas praderas altas metidas entre los bosques de Irati y de Ori. La vida de Capistun y Martín era accidentada y peligrosa. Para Martín, la consigna del viejo Tellagorri era la norma de su vida. Cuando se encontraba en una situación apurada, cercado por los carabineros, cuando se perdía en el monte en medio de la noche, cuando tenía que hacer un esfuerzo sobre sí mismo, recordaba la actitud y la voz del viejo el decir, firmes, siempre firmes. Y hacía lo necesario en aquel momento con decisión. Tenía Martín serenidad y calma. Sabía medir el peligro y ver la situación real de las cosas sin exageraciones y sin alarmas. Para los negocios y para la guerra el hombre necesita ser frío. Martín comenzaba a impregnarse del liberalismo francés y a encontrar atrasados y fanáticos a sus paisanos. Pero a pesar de esto, creía que Don Carlos, en el instante que iniciase la guerra, conseguiría la victoria. En casi todo el mediodía de Francia se creía lo mismo. El gobierno de la República, los subprefectos y demás funcionarios de la frontera española dejaban pasar a los facciosos y en los coches de Lizondo, por los Alduides, por San Esteban de Baicorri, por Añoa, viajaban los jefes carlistas con sus uniformes insignias de mando. Martín y Capistún, además de mulas y de caballos, habían llevado a diferentes puntos de Guipúzcoa y de Navarra armas y materias necesarias para la fabricación de pólvora, cartuchos y proyectiles, y hasta llegaron a pasar por la frontera un cañón de desecho de la guerra franco-prusiana, vendido por el Estado francés. Los comités carlistas funcionaban a la vista de todo el mundo. Generalmente Martín y Capistún se entendían con el de Bayona, pero algunas veces tuvieron que relacionarse con el de Po. Muchas veces habían dejado en manos de jóvenes carlistas, disfrazados de bollarizos, barricas llenas de armas. Los carlistas montaban las barricas en un carro y se internaban en España. Es vino de la Rioja, solían decir en broma, al llegar a los pueblos golpeando los toneles, y el alcalde y el secretario cómplices los dejaban pasar. También solían cargar en carros que cubrían de tejas, plomo y lingotes, que había de servir para fundir balas. La alusión a la guerra próxima se notaba en una porción de indicios y señales. Curas, alcaldes y caciques se preparaban muchas veces al cruzar un pueblo se oía una voz aguda como de carnaval que gritaba en vasco no es usted cuándo os vais lo que quería decir cuándo os echáis al campo se cantaba también en guipúzcoa una canción en vascuence que aludía a la guerra y que se llamaba aguquerá nosotros somos decía así por segunda vez oigo que están llamando a la puerta dan dan junto a la puerta hay alguno pregunta quién es nosotros somos, nosotros somos los que andamos de arriba abajo queriendo venir aquí. Nosotros somos, nosotros somos Kirlis Carlos, Carlos Kirlis, queriéndole traer aquí. Y mientras en las provincias se organizaba y preparaba una guerra feroz y sangrienta, en Madrid políticos y oradores se dedicaban con fruición a los bellos ejercicios de la retórica. Un día de mayo fueron Martín, Capistun y Bautista a Vera. La señora de Oando tenía una casa en el barrio de Alzate y había ido a pasar allí una temporada. Martín quería hablar con su novia y Capistón y Bautista le acompañaron. Salieron de Sara y marcharon por el monte Alzate. Martín contaba con una de las criadas de Oando, partidaria suya, y esta le facilitaba el poder hablar con Catalina. Mientras Martín quedó en Alzate, Capistón y Bautista entraron en Vera. En aquel mismo momento don Carlos de Borbón, el pretendiente, llegaba rodeado de un estado mayor de generales carlistas y de algunos vendeanos franceses. Se leyó una locución patriótica, y después don Carlos, repitiendo el final de la locución, exclamó: Hoy, 2 de mayo, día de fiesta nacional. ¡Abaco el estranquero! El estranquero era Amadeo de Saboya. Capistón y Bautista anduvieron entre los grupos. Se decía que uno de aquellos caballeros era Catelinot, el descendiente del célebre general vendeano. Se señalaba también al conde de Barrot y a un marqués navarro. Cuando llegó Martín a veras, encontró la plaza llena de carlistas. Bautista le dijo: La guerra ha empezado. Martín se quedó pensativo. Volvieron Martín, Capistun y Bautista a Francia. Bautista gritaba irónicamente a cada paso: ¡Abaco el extranjero!». Zalacaín pensaba en el giro que tomaría aquella guerra así iniciada y lo que podría influir en sus amores con Catalina. Capítulo 2. Cómo Martín, Bautista y Capistún pasaron una noche en el monte. Una noche de invierno marchaban tres hombres con cuatro magníficas mulas cargadas con grandes fardos. Salidos de Zaro por la tarde, se dirigían hacia los altos del monte Larrón. Costeando un arroyo que bajaba a unirse con la nivel y cruzando prados, llegaron a una borda donde se detuvieron a cenar. Los tres hombres eran Martín Zalacaín, Capistún, el Gascón y Bautista Orbide. Llevaban una partida de uniformes y de capotes. El alijo iba consignado a Lesaca, en donde lo recogerían los carlistas. Después de cenar en la borda, los tres hombres sacaron las mulas y continuaron el viaje subiendo por el monte Larrón. Era la noche fría. Comenzaba a nevar. En los caminos y sendas, llenos de lodo, se resbalaban los pies. A veces una mula entraba en un charco hasta el vientre y a fuerza de fuerzas se lograba sacarla del aprieto. Los animales llevaban mucho peso. Era preciso seguir el camino largo sin utilizar las veredas y la marcha se hacía pesada. Al llegar a la cumbre y al entrar en el puerto de Ivanteli, le sorprendió a los viandantes una tempestad de viento y de nieve. Se encontraban en la misma frontera. La nieve arreciaba. No era fácil seguir adelante. Los tres hombres detuvieron las muras y mientras quedaba Capistum con ellas... Martín y Bautista se echaron uno a un lado y el otro al otro para ver si encontraban cerca algún refugio, cabaña o choza de pastor. Zalacaín vio a pocos pasos una casucha de carabineros cerrada. ¡Eup! ¡Eup! gritó. No contestó nadie. Martín empujó la puerta, sujeta con un clavo, y entró dentro del chozo. Inmediatamente corrió a dar parte a los amigos de su descubrimiento. Los fardos que llevaban las mulas tenían mantas y extendiéndolas y sujetándolas por un extremo en la choza de los carabineros y por otro en unas ramas, improvisaron un cobertizo para las caballerías. Puestas en seguridad la carga y las mulas, entraron los tres en la casa de los carabineros y encendieron una hermosa hoguera. Bautista fabricó en un momento con fibras de pino una antorcha para alumbrar aquel rincón. Esperaron a que pasara el temporal y se dispusieron los tres a matar el tiempo junto a la lumbre. Capistun llevaba una calabaza llena de aguardiente de Armagnac y mezclándolo con agua que calentaron, bebieron los tres. Luego, como era natural, hablaron de la guerra. El carlismo se extendía y marchaba de triunfo en triunfo. En Cataluña y en el País Vasco iba haciendo progresos. La República Española era una calamidad. Los periódicos hablaban de asesinatos en Málaga, de incendios en Alcoy, de soldados que desobedecían a los jefes y se negaban a batirse. Era una vergüenza. Los carlistas se apoderaban de una porción de pueblos abandonados por los liberales. Habían entrado en Estella. En las dos orillas del Bidasoa, lo mismo en la frontera española que la francesa, se sentía un gran entusiasmo por la causa del pretendiente. Capistun y Bautista señalaron sus conocidos alistados ya en la facción. La mayoría eran mozos, pero no faltaban tampoco los viejos. Los fueron citando. Allí estaban Juan Echeverri Garay de Espeleta, Tomás Albandos de Añoa, el herrero Lerrumburo de Zaro, Echevarría de Irisarri Galparzasoro, el alpargatero de Urruña, Meruberri, el carnicero de Ostabat, Miguel Arralde, el Diezcaín, Carricaburo, el mozo de un caserío de Aramus. Chaubandidegui, el hijo del confitero de Azcarat. Perojade y Lafourchette, los dos mozos del bazar de Asparren. Valientes granujas, murmuró Martín, que escuchaba. Capistun y Bautista siguieron su enumeración. Estaban también Bordacorri, el de Mearín, Achúcarro, de Urtax. etcheun el versolari de Chasu; Gañeco Echía, de Oses. Visiño de Azparrain, Cristurria de Briscus, ...Rebenac de Portalés, el propietario del Saint-Palais con el barón Lesbad Armagnac de Moleón, Desecharri el sacristán de Viriatú, Gibeleguieta de Barcus, y Turbide de Endaya... Echemendi el minero de Articuza, Chocoa el cantero de San Esteban de Baicorri, Carraiz el cazador de palomas de Chalar, Setoaín el leñador de Esterensubi y Suribere el pastor de Urepel... Y Chiquierdi, el de Zugarramurdi. Los vascos, siguiendo las tendencias de su raza, marchaban a defender lo viejo contra lo nuevo. Así habían peleado en la antigüedad contra el romano, contra el godo, contra el árabe, contra el castellano, siempre a favor de la costumbre vieja y en contra de la idea nueva. Estos aldeanos y viejos italcos de Vasconia y de Navarra, esta semiaristocracia campesina de las dos vertientes del Pirineo, Creía en aquel borbón vulgar extranjero y extranjerizado, y estaban dispuestos a morir para satisfacer las ambiciones de un aventurero tan grotesco. Los legitimistas franceses se lo figuraban como un nuevo Enrique IV, y como de allí, del Bear, salieron en otro tiempo los borbones para reinar en España y en Francia, Soñaban con que Carlos VII triunfaría en España, acabaría con la maldita República Francesa, daría fueros a Navarra, que sería el centro del mundo, y además restablecería el poder político del papa en Roma. Zalacaín se sentía muy español y dijo que los franceses eran unos cochinos porque debían hacer la guerra en su tierra si querían. Capistún, como buen republicano, afirmó que la guerra en todas partes era una barbaridad. Paz. Paz es lo que se necesita, añadió el cascón, paz para poder trabajar y vivir. Ah, la paz, replicó Martín, contradiciéndole. Es mejor la guerra. No, no, repuso Capistún. La guerra es la barbarie nada más. Discutieron el asunto. El cascón, como más ilustrado, aducía mejores argumentos, pero Bautista y Martín replicaban. Sí, todo eso es verdad, pero también es hermosa la guerra. Y los dos vascos especificaron lo que ellos consideraban como hermosura. Ambos guardaban en el fondo de su alma un sueño cándido y heroico, infantil y brutal. Se veían los dos por los montes de Navarra y de Guipúzcoa al frente de una partida, viviendo siempre en acecho, en una continua elasticidad de la voluntad, atacando, huyendo, escondiéndose entre las matas, haciendo marchas forzadas, incendiando el caserío enemigo. Y qué alegrías, qué triunfos, entrar en las aldeas a caballo, la boina sobre los ojos, el sable al cinto, mientras las campanas tocan en la iglesia. Ver al huir de una fuerza mayor cómo aparece entre el verde de las heredades el campanario de la aldea donde se tiene asilo. Defender una trinchera heroicamente y plantar la bandera entre las balas que silban. Conservar la serenidad mientras las granadas caen, estallando a pocos pasos. Y caracolear en el caballo delante de la partida, marchando todos al compás del tambor. ¿Qué emociones debían de ser aquellas? Y Bautista y Martín soñaban con el placer de atacar y de huir, de bailar en las fiestas de los pueblos y de robar en los ayuntamientos, de acechar y de escapar por los senderos húmedos y dormir en una borda sobre una cama de hierba seca. Barbarie, barbarie, replicaba todo esto el cascón. ¡Qué barbarie! exclamó Martín. ¿Se ha de estar siempre hecho un esclavo sembrando patatas o cuidando cerdos? Prefiero la guerra. ¿Y por qué prefieres la guerra? Para robar. No hables, capistún, que eres comerciante. ¿Y qué? ¿Que tú y yo robamos con el libro de cuentas? Entre robar en el camino o robar con el libro de cuentas, prefiero a los que roban en el camino. Si el comercio fuera un robo, no habría sociedad, repuso el cascón. ¿Y qué? dijo Martín. ¿Que acabaría las ciudades? Para mí las ciudades están hechas por miserables y sirven para que las saquen los hombres fuertes, dijo Martín con violencia. Eso es ser enemigo de la humanidad. Martín se encogió de hombros. Poco después de medianoche la nieve comenzó a cesar y Capisto dio la orden de marcha. El cielo había quedado estrellado. Los pies se hundían en la nieve y se sentía un silencio de muerte. Cantad, Samix, dijo el Cascón, a quien tanta tristeza y tanto reposo imponían. No nos vayan a oír, advirtió Bautista. Ca. Y el castón cantó. Adelante, adelante, los de delante y los de atrás que seguirán. Los de atrás, adelante, adelante, que seguirán al trote de can. Era esta una vieja canción gascona para medir la marcha, muy buena para el llano, pero poco oportuna en aquellos vericuetos. Bautista, animado por el ejemplo del gascón, cantó un zorcico vasco-francés que decía así Es medianoche en el reloj del pueblo. En ninguna parte hay luz en la tierra. No se puede en el monte oír más que el rumor estruendoso del viento. La canción de Bautista era de una salvaje melancolía. Martín lanzó un grito, el irrinchi, como una larga carcajada, o un relincho salvaje terminado en una risa burlona. Capistún como protestando cantó. Del castillete al alba sale Isabel, es blanquita su ropa como la nieve. A Martín y a Bautista no le gustaban las canciones del gascón, que les parecían empalagosas, y a este tampoco las de sus amigos, a las cuales encontraba siniestras. Discutieron acerca de las excelencias de sus respectivos países, pasando de los cantos populares a hablar de las costumbres y de la riqueza. Iba a amanecer. Comenzaban a acercarse a Vera cuando se oyeron a lo lejos varios tiros. ¿Qué pasa aquí? se preguntaron. Tras de un instante se volvieron a oír nuevos tiros y un lejano sonido de campanas. Hay que ver lo que es. Decidieron, como más práctico, que Capistun, con las cuatro mulas, se volviera y se encaminara despacio hacia la choza de carabineros donde habían pasado la noche. Si no ocurría nada en Vera, Bautista y Zalacaín retornarían inmediatamente. Si en dos horas no estaban allá, Capistun debía ganar la frontera y refugiarse en Francia, en Viriatú, en Zaro, donde pudiese. Las mulas volvieron de nuevo camino del puerto. Y Zalacaín y su cuñado comenzaron a bajar del monte en línea recta, saltando, deslizándose sobre la nieve, a riesgo de despeñarse. Media hora después entraban en las calles de Alzate, cuyas puertas se veían cerradas. Llamaron en una posada conocida. Tardaron en abrir y al último el posadero, amedrentado, se presentó en la puerta. ¿Qué pasa? preguntó Zalacaín. Que ha entrado en vera otra vez la partida del cura. Bautista y Martín sabían la reputación del cura y su enemistad con algunos generales carlistas, y convinieron en que era peligroso llevar el alijo a Vera o a Lesaca mientras anduvieran por allí las gentes del ensotanado cabecilla. Vamos enseguida a darle el aviso a Capistún, dijo Bautista. Bueno, vete tú, repuso Martín. Yo te alcanzo enseguida. ¿Qué vas a hacer? Voy a ver si veo a Catalina. Yo te esperaré. Catalina y su madre vivían en una magnífica casa de Alzate. Llamó Martín en ella, y a la criada que ya le conocía, le dijo: ¿Está Catalina? Sí, pasa. Entró en la cocina. Era esta grande y espaciosa y algo oscura. Alrededor de la ancha campana de la chimenea colgaba una tela blanca planchada, sujeta por clavos. Del centro de la campana bajaba una gruesa cadena negra, en cuyo garfio final se enganchaba un caldero. A un lado de la chimenea había un banquillo de piedra, sobre el cual estaban en fila tres herradas con los aros de hierro brillantes, como si fueran de plata. En las paredes se veían cacerolas de cobre rojizo y todos los chismes de la cocina de la casa, desde las sartenes y cucharas de palo hasta el calentador, que también figuraba colgado en la pared como parte integrante de la batería de cocina. Aquel orden parecía algo absurdo y extraordinario, contrastado con la agitación exterior. La criada había subido la escalera y, tras de algún tiempo, bajó Catalina envuelta en un mantón. -¿Eres tú? -dijo, sollozando. -Sí, ¿qué pasa? Catalina, llorando, contó que su madre estaba muy enferma, su hermano se había ido con los carlistas y a ella quería meterla en un convento. -¿A dónde te quieren llevar? -No sé, todavía no se ha decidido. Cuando lo sepas, escríbeme. -Sí, no tengas cuidado. Ahora vete, Martín, porque mi madre habrá oído que estamos hablando, y como ha sentido los tiros hace poco, está muy alarmada. Efectivamente, se oyó poco después una voz en débil que exclamaba Catalina, Catalina, ¿con quién hablas? Catalina tendió la mano a Martín, quien la estrechó en sus brazos. Ella apoyó la cabeza en el hombro de su novio y, viendo que la volvían a llamar, subió la escalera. Zalacaín la contempló absorto y luego abrió la puerta de la casa, la cerró despacio, y al encontrarse en la calle se vio con un espectáculo inesperado. Bautista discutía gritos con tres hombres armados, que no parecían tener para él muy buenas disposiciones. -¿Qué pasa? preguntó Martín. Pasaba sencillamente que aquellos tres individuos eran de la partida del cura y habían presentado a Bautista Orbide este sencillo dilema. O formar parte de la partida, o quedar prisionero y recibir además de propina una tanda de palos. Martín iba a lanzarse a defender a su cuñado cuando vio que a un extremo de la calle aparecían cinco o seis mozos armados. En el otro esperaban diez o doce. Con su rápido instinto de comprender la situación, Martín se dio cuenta de que no había más remedio que someterse. Y dijo a Bautista en vascuence, aparentando gran jovialidad: ¿Qué demonio, Bautista? ¿No querías tú entrar en una partida? ¿No somos carlistas? Pues ahora estamos a tiempo. Uno de los tres hombres, viendo cómo se explicaba Zalacaín, exclamó satisfecho: ¡Arrayúa! Este es de los nuestros. Venid los dos. El tal hombre era un aldeano alto, flaco, vestido con un uniforme destrozado y una pipa de barro en la boca. Parecía el jefe, y le llamaban Luchía. Martín y Bautista siguieron a los mozos armados, pasaron de alzate a Vera y se detuvieron en una casa en cuya puerta había un centinela. ¡Bajadlos! ¡Bajadlos! Dijo Luchía a su gente. Cuatro mozos entraron en el portal y subieron por la escalera. Luchía, mientras tanto, preguntó a Martín: ¿Vosotros de dónde sois? De Zaro. ¿Sois franceses? Sí, dijo Bautista. Martín no quiso decir que él no lo era, sabiendo que el decir que era francés podía protegerle. Bueno, bueno, murmuró el jefe. Los cuatro aldeanos de la partida que habían entrado en la casa trajeron a dos viejos. Atadlos, dijo Luchía, el aldeano de la pipa. Sacaron a la calle un tambor de regimiento y un cesto, y a los dos viejos los ataron. ¿Qué es lo que han hecho? preguntó Martín a uno de la partida que llevaba una boina a rayas. Que son traidores, contestó éste. El uno era un maestro de escuela y el otro un expartidario de la guerrilla del cura. Cuando estuvieron las dos víctimas atadas y con las espaldas desnudas, el ejecutor de la justicia, el mozo de la boina rayas, se remangó el brazo y cogió una vara. El maestro de escuela suplicante imploró: ¿Pero si todos somos unos? El ex guerrillero no dijo nada. No hubo apelación ni misericordia. Al primer golpe, el maestro de escuela perdió el sentido. El otro, el antiguo lugarteniente del cura, cayó y comenzó a recibir los palos con un estoicismo siniestro. Luchía se puso a hablar con Zalacaín. Este le contó una porción de mentiras. Entre ellas le dijo que él mismo había guardado cerca de Urdax en una cueva más de treinta fusiles modernos. El hombre oía y de cuando en cuando, volviéndose al ejecutor de sus órdenes, decía con voz gangosa: ¡Jo, jo, pega, pega! y volvía a caer la vara sobre las espaldas desnudas. Capítulo tercero. De algunos hombres decididos que formaban la partida del cura. Concluida la paliza, Luchía dio la orden de marcha, y los quince o veinte hombres tomaron hacia Ollarzun por el camino que pasa por la cuesta de la agonía. La partida iba en dos grupos. En el primero marchaba Martín y en el segundo Bautista. Ninguno de la partida tenía mal aspecto ni aire patibulario la mayoría parecían campesinos del país casi todos llevaban traje negro, boina azul pequeña y algunos en vez de botas calzaban a barcas con pieles de carnero que les envolvían las piernas luchía el jefe era uno de los tenientes del cura y además capitaneaba su guardia negra sin duda gozaba de la confianza del cabecilla. era alto, huesudo, de nariz fenomenal, enjuto y seco. Tenía Luchía una cara que siempre le daba la impresión de verla de perfil, y la nuez puntiaguda. Parecía buena persona hasta cierto punto, insinuante y jovial. Consideraba sin duda una magnífica adquisición la de Zalacaín y Bautista, pero desconfiaba de ellos, y aunque no como prisioneros, los llevaba separados y no les dejaba hablar a solas. Luzchía tenía también sus lugartenientes. Brascu, Belcha y el corneta de la sala. Prascu era un mocetón grueso, barbudo, sonriente y rojo, que, a juzgar por sus palabras, no pensaba más que en comer y en beber bien. Durante el camino no habló más que de guisos y de comidas, de la cena que le quitaron al cura de tal pueblo o al maestro de escuela de tal otro, del cordero asado que comieron en este caserío y de las botellas de sidra que encontraron en una taberna. Para Prascu la guerra no era más que una serie de comilonas y de borracheras. Belcha y el corneta de la sala iban acompañando a Bautista. A Belcha, el negrito, le llamaban así por ser pequeño y moreno. El corneta de la sala ostentaba una cicatriz violácea que le cruzaba la frente. Su apodo procedía de su oficio de capataz, de los que dan la señal para el comienzo y el paro del trabajo con una bocina. Los de la partida llegaron a medianoche a Richulegui, un monte cercano a Oyarzun, y entraron en una borda próxima a la ermita. Esta borda era la guarida del cura. Allí estaba su depósito de municiones. El cabecilla no estaba. Guardaba la borda un retén de unos veinte hombres. Se hizo pronto de noche. Zalacaín y Bautista comieron un rancho de habas y durmieron sobre una hermosa cama de heno seco. Al día siguiente, muy de mañana, sintieron los dos que les despertaban de un empujón. Se levantaron y oyeron la bote eluschía. Ala, ¡Vamos andando! Era todavía de noche. La partida estuvo lista en un momento. Al mediodía se detuvieron en Fagoyaga y al anochecer llegaban a una venta próxima a Andoaín, en donde hicieron alto. Entraron en la cocina. Según dijo Lucía, allí se encontraba el cura. Efectivamente, poco después Lucía llamó a Zalacaín y a Bautista. Pasad, les dijo. Subieron por la escalera de madera hasta el desván y llamaron en una puerta. ¿Se puede? preguntó Lucía. Adelante. Zalacaín, a pesar de ser templado, sintió un ligero estremecimiento en todo el cuerpo, pero se y entró sonriente en el cuarto. Bautista llevaba el ánimo de protestar. -Yo hablaré dijo Martín a su cuñado tú no digas nada. A la luz de un farol se veía un cuarto de cuyo techo colgaban mazorcas de maíz y una mesa de pino, a la cual estaban sentados dos hombres. Uno de ellos era el cura, el otro su teniente, un cabecilla conocido por el apodo de El Jabonero. Buenas noches, dijo Zalacaín en Vascuence. Buenas noches, contestó el jabonero amablemente. El cura no contestó. Estaba leyendo un papel. Era un hombre recordete, más bajo que alto, de tipo insignificante, de unos treinta y tantos años. Lo único que le daba carácter era la mirada, amenazadora, oblicua y dura. Al cabo de algunos minutos el cura levantó la vista y dijo, Buenas noches. Luego siguió leyendo. Había en todo aquello algo ensayado para infundir terror. Zalacaín lo comprendió y se mostró indiferente y contempló sin turbarse al cura. Llevaba éste la boina negra inclinada sobre la frente, como si temiera que le mirasen a los ojos. Castaba barba ya ruda y crecida, el pelo corto, un pañuelo en el cuello, un chaquetón negro con todos los botones abrochados y un garrote entre las piernas. Aquel hombre tenía algo de esa personalidad enigmática de los seres sanguinarios, de los asesinos y de los vertugos. Su fama de cruel y de bárbaro se extendía por toda España. Él lo sabía y probablemente estaba orgulloso del terror que causaba su nombre. En el fondo era un pobre diablo histérico, enfermo, convencido de su misión providencial. Nacido, según se decía, en el arroyo, en el Duayen, había llegado a ordenarse y a tener un curato en un pueblecito próximo a Tolosa. Un día estaba celebrando misa cuando fueron a prenderle. Pretextó el cura el ir a quitarse los hábitos y se tiró por una ventana y huyó y empezó a organizar su partida. Aquel hombre siniestro se encontró sorprendido ante la presencia y la serenidad de Zalacaín y de Bautista. Y sin mirarles les preguntó, ¿Sois vascongados? Sí, dijo Martín avanzando. ¿Qué hacíais? Contrabando de armas. ¿Para quién? Para los carlistas. ¿Con qué comité os entendíais? Con Bayona. ¿Qué fusiles habéis traído? Verdán y Chassepot. ¿Es verdad que tenéis armas escondidas cerca de Urdax? Ahí y en otros puntos. ¿Para quién las traíais? Para los navarros. Bueno, iremos a buscarlas. Si no las encontramos, os fusilaremos. Está bien, dijo fríamente Zalacaín. -Marchaos -repuso el cura, molesto por no haber intimidado a sus interlocutores. Al salir en la escalera, el jabonero se acercó a ellos. Este tenía aspecto de militar, de hombre amable y bien educado. Había sido guardia civil. -No temáis -dijo. Si cumplís bien, nada os pasará. -Nada tememos -contestó Martín. Fueron los tres a la cocina de la posada y el jabonero se mezcló entre la gente de la partida que esperaba la cena. Se reunieron en la misma mesa el jabonero, Luchía, Belcha, el corneta de la sala y uno gordo, a quien llamaban Anchusa. El jabonero no quiso aceptar en la mesa a Prascu, porque dijo que si aquel bárbaro le ponían a comer al principio no dejaba nada a los demás. Con este motivo, un muchacho joven, ex seminarista, apellidado Danchari y conocido también por el mote del estudiante que formaba parte de la partida, recordó la canción de Billings que se llama La canción del potaje, y como en ella el autor se burla de un cura tragón, tuvo que cantarla en voz baja para que no se enterara el cabecilla. El posadero trajo la cena y una porción de botellas de vino y de sidra, y como la caminata desde Arichulegui hasta allá les había abierto el apetito, se lanzaron sobre las viandas como fieras hambrientas. Estaban cenando cuando llamaron a la puerta. ¿Quién va? dijo el posadero. Yo, un amigo, contestaron de fuera. ¿Quién eres tú? y pincha, el loco. pasa. Se abrió la puerta y entró un viejo mendigo envuelto en una anguarina parda, con una de las mangas atadas y convertida en bolsillo. Tanchari, el estudiante, le conocía y dijo que era un vendedor de canciones a quien tenían por loco porque cantaba y bailaba recitándolas. Se sentó y pincha el loco a la mesa y le dio el posadero las obras de la cena. Luego se acercó al grupo que formaban los hombres de la partida alrededor de la chimenea. ¿No queréis alguna canción? dijo. ¿Qué canciones tienes? le preguntó el estudiante. Tengo muchas. La de la mujer que se queja del marido, la del marido que se queja de la mujer, Pello Josefe. Todo eso es viejo. También tengo Urra Pepito y la canción entre y Criado. Ese es liberal, dijo Danchari. No sé, contestó y pincha el loco. ¿Cómo que no sabes? Yo creo que tú no eres del todo ortodoxo. No sé lo que es eso. No queréis canciones. Pero bueno, contesta, ¿eres ortodoxo o heterodoxo? Ya te he dicho que no sé. ¿Qué opinas de la Trinidad? No sé. ¿Cómo que no sabes? Y te atreves a decirlo. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿Procede del Padre o procede del Hijo o de los dos? ¿O es que tú crees que su hipóstasis es consustancial con la hipóstasis del Padre o la del Hijo? No sé nada de eso. ¿Queréis canciones? ¿No queréis comprar canciones? Ahí pincha el loco. Ah, de manera que no contestas. Entonces eres herético. -¡Anatema, Sid. -Estás excomulgado. -¿Yo? -Excomulgado? -dijo Pincha lleno de terror, y retrocedió y enarboló su blanco carrote. -Bueno, bueno -gritó Luchí al estudiante -basta de bromas. Brascu echó unas cuantas brazadas de ramas secas. Chisporroteó el fuego alegremente. Después, unos se pusieron a jugar al mus y Bautista lució su magnífica voz cantando varios zorzicos. Tanchari el estudiante desafió a echar versos a Bautista y éste aceptó el desafío. Los dos comenzaron con el estribillo Ahora te diré yo la verdad. Y la fuerza del consonante les hizo decir una porción de disparates y de astracanadas que produjeron el entusiasmo de la reunión. Ambos merecieron plácemes y aplausos. Luego Tanchari aseguró que sabía imitar la voz de tiple y entre Bautista y él cantaron la canción que comienza diciendo María, ¿a dónde vas tan bonita? Bautista cantando de mozo y danchari de chica, dirigiéndose preguntas y respuestas de burlona e ingenuidad, hicieron las delicias de la concurrencia. Luego Bautista cantó la bella canción del país de Soul que dice así. <laughs> Nura joaiten sirensu, nafarroa kobortia koboro, eluras betia dituzu, aurko zure ostatu, tene Los de la partida aplaudieron, pero más que esta canción romántica les gustó el dúo anterior. Y el jabonero, comprendiéndolo así, compró y pincha el loco un papel que era la letra de la nueva canción de Billings llamada Juana Vicenta Olave, escrita por el autor adaptándola a un aire popular titulado Horra Pepito. La canción de Billings era un diálogo amoroso entre el propietario de un caserío y la hija del arrendador a quien trata de conquistar. El estudiante se puso las enaguas de la posadera y se ató un pañuelo en la cabeza. Bautista se caló un sombrero de copa que alguno encontró, no se sabe dónde, y cantaron ambos el dúo ingenuo de Billings. Y la alcazara fue tan grande que los cantores tuvieron que enmudecer porque el cura gritó desde arriba que no le dejaban dormir en paz. Cada cual fue a acostarse donde pudo y Martín le dijo a Bautista en francés: Cuidado, ¿eh? Hay que estar preparados para escapar a la mejor ocasión. Bautista movió la cabeza afirmativamente, dando a entender que no se olvidaba. Capítulo 4. Historia casi inverosímil de José Krakash Los dos días siguientes estuvo lloviendo y se pasó la partida en la venta haciendo algunos reconocimientos por los alrededores. Ni Zalacaín ni Bautista vieron al cura. Sin duda este no se presentaba más que en las circunstancias graves. Como era natural, entre tanta gente inactiva, se pasaron las horas al lado del fuego hablando y contando diversos episodios y aventuras. Había en la partida un muchacho de Tolosa, muy melancólico, cuyas únicas ocupaciones eran mirarse a un espejito de mano y tocar el acordeón. Este muchacho se llamaba José Cacochipi y algunos, a sus espaldas, le decían José Cracash, o sea, en castellano, José Manchas. Martín y Bautista le preguntaron varias veces qué le pasaba para estar tan triste, si es que le dolían las muelas, si tenía las digestiones lentas, disgustos de familia o algún desorden en la vejiga. A todas estas preguntas contestaba a Kakochipi, alias Krakash, diciendo que no le pasaba nada, pero suspiraba como si le ocurrieran todas esas calamidades al mismo tiempo. Como el tal Cacochipi constituía un misterio, Martín preguntó a Danchari, el estudiante, si por ser tolosano sabía la historia de su coterráneo y amigo. Y el ex seminarista dijo: Si no le decís nada, os contaré la historia de José, pero habéis de prometerme no burlaros de él. No, no nos burlaremos de él ni le diremos nada. Danchari hablaba en castellano con esa pedantería clásica de los curas y seminaristas, que creen indispensable, para mayor claridad, decir de cuando en cuando alguna palabra en latín entre personas que ignoran en absoluto este idioma. Pues habéis de saber, dijo Danchari, que José Cacochipi, el hijo menor de André Antoni, la confitera, ha sido conocido siempre Urbie Torbe por el apodo de José Cracash. Este apodo lo tenía muy merecido, porque José era hace años, y aún hace meses, el mozo más abandonado de la ciudad y de los contornos. Así que todo el pueblo, némine discrepante, lo apodaba Krakash. José no ha tenido hasta hace poco más pasión que la música. Quisieron hacerle estudiar para cura y ordenarle insacris, pero fue imposible. Se puede decir de él que es músico per se y hombre per accidents. Durante muchos años se ha pasado ocho o nueve horas en el piano haciendo ejercicios, y como no ha tenido alma más que para la música, en todo lo demás ha sido un descuidado horrible. Llevaba el traje lleno de lamparones, la boina sucia, el pelo largo, se olvidaba la corbata. Era una verdadera calamidad. Por eso se le llamaba José Krakash, y a él no solo no le ofendía el apodo, sino que le hacía gracia. En cambio su madre, Andrea Antoni, se ponía como una fiera cuando oía que a su hijo le daban este mote. Hará un año próximamente que un indiano rico llamado Arizmendi, y que dicen que ha sido pirata, yo no lo sé, relata, refero, llegó al pueblo. Como digo, este señor le preguntó al párroco, ¿qué profesor de música le podría yo poner a mi chico? El mejor, José Cacochipi, contestó el cura. Le hablaron a Cracas, y éste se encogió de hombros y dijo: ¡Qué bueno! Su madre le preparó ropa limpia y le advirtió que tuviera cuidado con lo que decía y que fuera prudente, pues la colocación podía ser un modus vivendi para él. Cracas prometió ser prudentísimo. Llegó el primer día a casa de Arizmendi y preguntó por el amo. Salió a abrirle una muchacha y poco después se presentó un señor. La muchacha le dijo que dejara la boina en el colgador. ¿Para qué? replicó José. Y luego, dirigiéndose al señor, le preguntó ¿Es la criada? ¿eh? No, esta señorita es mi hija, contestó fríamente el señor Arizmendi. Cracas comprendió que había dado un tropiezo, y para enmendarlo dijo Es muy guapa. Ya se parece a usted. Ya. No, si es hijastra mía, contestó el señor Arizmendi. Jaja, ja, ja, qué risa. Ya tendrá novio, ¿eh? Cacochipi fue a dar en un punto que preocupaba a la familia, pues la muchacha tenía amores, a disgusto de los padres, con un primo. El señor Arizmendi le dijo que no hiciera más preguntas impertinentes, que ya sabía que era medio bobo, pero que aprendiese a reportarse. José, muy extrañado con tal exabrupto, fue al cuarto del chico, donde dio su primera lección de solfeo. Aquellas palabras duras del señor Arizmendi, más que ofender, le extrañaron. José no tenía ninguna malicia. Toda su vida la había pasado pensando en la música y de otras cosas nada sabía. A Cacochipi, que estuvo varias veces invitado a comer con la familia de Arizmendi, le chocaba la tristeza del padre y de la madre y de las hermanas, y quiso alegrarles un poco, porque, como dice el profano, O Missis Curis yucunde vivendumese, lo cual quiere decir que se debe vivir alegremente y sin cuidados. Lo primero que se le ocurrió a Craca un día que se le figuró que ya tenía confianza con la familia de Arizmendi, fue a los postres imitar el ruido del tren. Luego intentó cantar una canción que la taberna tenía mucho éxito. En esta canción se hace como si se tocara la flauta y el bombo y como si se comieran una cazuela, y luego medio se desnuda uno mientras canta. José creía que cuando él se quitara la chaqueta y el chaleco, toda la familia rompería a reír a carcajadas, pero fue todo lo contrario porque el señor Arizmendi, mirándole con ojos terribles, le dijo, Bueno, Cacochipi, póngase usted el chaleco y no vuelva usted a quitárselo delante de nosotros. José se quedó frío, y no precisamente por la falta del chaleco. A esta gente no les hace gracia nada, murmuró. Un día apareció a dar la lección con la cara pintada con varios lunares y no hizo efecto. Otro, ayudado por su discípulo, ató los cubiertos a la mesa, y nada. ¿Qué tal, Krakash? Le preguntaba alguno en la calle. ¿Cómo va la familia de Arizmendi? Ah, es una gente que nada le gusta, contestaba él. Se hacen cosas bonitas para divertirles y nada. El día de carnaval, José Krakash tuvo una idea de las suyas y fue a convencer a su discípulo para que sacara los trajes de su madre y de una hermana. Se disfrazaría los dos y darían a la familia Arizmendi una broma graciosísima. Ahora sí que se van a reír, decía Kako chipi en su interior. El chico no se anduvo en retóricas y el domingo de carnaval tomó los mejores trajes que encontró y fue con ellos a la confitería. Maestro y discípulo se pusieron las prendas femeninas y armados de sendas escobas fueron a la puerta de la iglesia. Al salir Arizmendi con su mujer y sus hijas de misa, Cacochipi y su discípulo cayeron sobre ellos y les dieron un sinfín de apretones y de golpes. José recordó a Arizmendi que tenía dentadura postiza, a su mujer que se ponía añadidos y a la hija mayor el novio con quien había reñido. Y después de otra porción de cosas igualmente oportunas, se marcharon las dos máscaras dando brincos. Al día siguiente, cuando se presentó en casa de Arizmendi, pensó Krakash, nada, van a felicitarme por la broma de ayer. Entró y le pareció que todo el mundo estaba serio. De pronto se le acercó a Arizmendi y con voz más que severa iracunda, en un terrible apirato, le dijo «No vuelva usted a poner los pies en mi casa, imbécil. Si no fuera usted un idiota le echaría puntapiés». «¿Pero por qué?», preguntó José. «Y lo pregunta usted todavía, majadero. Cuando no se sabe portarse como una persona no se debe alternar con los demás. Yo creía que era usted un estúpido, pero no tanto». Cacochipi, por primera vez en su vida, se sintió ofendido. Se encerró en su casa y empezó a pensar en la Celedonia, la segunda hija de Arizmendi, y en la voz suave y en la elocuendi suavitatem con que le saludaba por las mañanas cuando le decía: Buenos días, José. Cacochipi se convenció de que, como le había dicho Arizmendi, era un estúpido y de que además estaba enamorado. Estos dos convencimientos le impulsaron a mudarse de traje, a cortarse el pelo, a ponerse una boina nueva y a no permitir que nadie le llamara cracas «Oye, Crackash», le decía alguno en la calle. «Hombre, creo que me has llamado cracas decía él. «¿Sí? ¿Y qué? Que no quiero que me vuelvas a llamar así. Pero, hombre, Crackash, toma». Y José empezaba a puñetazos y a golpes. En poco tiempo, José borró su apodo de cracas la Celedonia Arizmendi había notado la transformación de José y sabía la parte que en este cambio le correspondía a ella. José veía que la muchacha le miraba con buenos ojos, pero era tan tímido que nunca se hubiera atrevido a decirle nada. Llevaban sus amores el camino de pasar a la historia sin llegar al primer capítulo cuando el hijo de un boticario se encargó de darles una solución. Quería burlarse de José y escribió una carta de amor grotesca a la hija de Arizmendi, firmando José Cracas. La chica le envió la carta a José diciéndole que se querían burlar de él, pero que ella le estimaba y que pasara por delante de su casa y que hablarían. José fue y vio a la muchacha y le dio las buenas tardes, y no se le ocurrió más. Ella le preguntó si su madre, Andrea Antoni, estaba buena. Él la contestó que sí, y entonces ella le dijo, hasta mañana, José, adiós. Cacochipi quedó como embobado, necesitaba respirar, tomar aire. Y salió de Tolosa, y tomó el camino de Anoeta, y pasó a Anoeta, y luego Irura, y cruzó Villabona, y fue andando, andando, hasta que se topó con la partida del cura, que iba a conquistar Viribus et Armis, la gloria. Uno de la partida le dio el alto y le hizo descender de las sublimidades amatorio-musicales en que se hallaba sumido, presentándole el sencillo dilema de recibir una paliza o de venirse con nosotros. José Cacochipi, por muy aficionado que sea a la música, no ha querido que solfeen sobre él y ya hace un mes que está en la partida. Tal era la historia de José Cracas, que contó Danchari el estudiante con algunos latinajos más de los que pone el autor. Capítulo V. Cómo la partida del cura detuvo la diligencia cerca de Andoain. Al tercer día de estar en la venta la inacción era grande, y entre el jabonero y Lucía acordaron de tener aquella mañana la diligencia que iba desde San Sebastián a Tolosa. Se dispuso a la gente a lo largo del camino, de dos en dos. Los más lejanos irían avisando cuando apareciera la diligencia y replegándose junto a la venta. Martín y Bautista se quedaron con el cura y el jabonero, porque el cabecilla y su teniente no tenían bastante confianza en ellos. A eso de las once de la mañana avisaron la llegada del coche. Los hombres que espiaban el paso fueron acercándose a la venta, ocultándose por los lados del camino. El coche iba casi lleno. El cura, el jabonero y los siete u ocho hombres que estaban con ellos se plantaron en medio de la carretera. Al acercarse el coche, el cura levantó su garrote y gritó: «Alto». Anchusa y Lucía se agarraron a la cabezada de los caballos y el coche se detuvo. ¡Arrachúa! ¡El cura! exclamó el cochero en voz alta. ¡Nos hemos fastidiado! ¡Abajo todo el mundo! mandó el cura. Egozcue abrió la portezuela de la diligencia. Se oyó en el interior un coro de exclamaciones y de gritos. -Vaya, bajen ustedes y no alboroten dijo Egozcue con finura. Bajaron primero dos campesinos vascongados y un cura. Luego un hombre rubio, al parecer extranjero y después saltó una muchacha morena que ayudó a bajar a una señora gruesa de pelo blanco. Pero Dios mío, ¿a dónde nos llevan? exclamó ésta. Nadie le contestó. Anchusa, Lucía, desenganchad los caballos, gritó el cura. Ahora todos a la posada. Anchúa y Lucía llevaron los caballos, y no quedaron con el cura más que unos ocho hombres, contando con Bautista, Zalacaín y José Cracas. Acompañad a estos, dijo el cabecilla a dos de sus hombres, señalando a los campesinos y al cura. Vosotros, e indicó a Bautista, Zalacaín, José Cracas y otros dos hombres armados. Id con la señora, la señorita y este viajero. La señora gruesa lloraba afligida. ¿Pero nos van a fusilar? preguntó gimiendo. Vamos, vamos, dijo uno de los hombres armados brutalmente. La señora se arrodilló en el suelo pidiendo que la dejaran libre. La señorita, pálida, con los dientes apretados, lanzaba fuego por los ojos. Sin duda sabía los procedimientos usados por el cura con las mujeres. Algunas solía desnudarlas de medio cuerpo arriba, les untaba con miel el pecho y la espalda y las emplumaba. A otras les cortaba el pelo o lo untaba de brea y luego se lo pegaba a la espalda. Ande usted, señora, dijo Martín, que no les pasará nada. ¿Pero a dónde? preguntó ella. A la posada, que está aquí cerca. La joven nada dijo, pero lanzó a Martín una mirada de odio y de desprecio. Las dos mujeres y el extranjero comenzaron a marchar por la carretera. Atención, Bautista, dijo Martín en francés, tú al uno y yo al otro, cuando no nos vean. El extranjero, extrañado en el mismo idioma, preguntó ¿Qué van ustedes a hacer? Escaparnos. Vamos a quitar los fusiles a estos hombres. Ayúdenos usted. Los dos hombres armados, al oír que se entendían en una lengua que ellos no comprendían, entraron en sospechas. ¿Qué habláis? Dijo uno retrocediendo y preparando el fusil. No tuvo tiempo de hacer nada, porque Martín le dio un garrotazo en el hombro y le hizo tirar el fusil al suelo. Bautista y el extranjero forcejearon con el otro y le quitaron el arma y los cartuchos. José Cracas estaba como en babia. Las dos mujeres, viéndose libres, echaron a correr por la carretera en dirección a Hernani. Krakas la siguió. Este llevaba una mala escopeta que podía servir en último caso. El extranjero y Martín tenían cada uno su fusil, pero no contaban más que con unos pocos cartuchos. A uno le habían podido quitar la cartuchera, al otro fue imposible. Este volaba corriendo a dar parte a los de la partida. El extranjero, Martín y Bautista corrieron y se reunieron con las dos mujeres y con José Krakas. La ventaja que tenían era grande, pero las mujeres corrían poco. En cambio, la gente del cura en cuatro saltos se plantaría junto a ellos. -Vamos, ánimo decía Martín en una hora llegamos. -No puedo gemía la señora no puedo andar más. -Bautista exclamó Martín corre, Hernani busca gente y tráela. Nosotros nos defenderemos aquí un momento. -Iré yo dijo José Krakash. -Bueno, entonces deja el fusil y las municiones. Tiró el músico el fusil y la cartuchera y echó a correr como alma que lleva el diablo. No me fío de ese músico simple, murmuró Martín. Vete tú, Bautista, que la lástima es que quede un arma inútil. Yo dispararé, dijo la muchacha. Se volvieron a hacer frente porque los hombres de la partida se iban acercando. Silbaban las balas. Se veía una nubecilla blanca y pasaba al mismo tiempo una bala por encima de las cabezas de los fugitivos. El extranjero, la señorita y Martín se guarecieron cada uno detrás de un árbol y se repartieron los cartuchos la señora vieja, sollozando, se tiró en la hierba por consejo de Martín. —¿Es usted buen tirador? —preguntó Zalacaín al extranjero. —Yo, sí, bastante regular. ¿Y usted, señorita? —También he tirado algunas veces. Seis hombres se fueron acercando a unos cien metros de donde estaban guarecidos Martín, la señorita y el extranjero. Uno de ellos era Alustía. —A ese ciudadano le voy a dejar cojo para toda su vida —dijo el extranjero—. Efectivamente, disparó y uno de los hombres cayó al suelo dando gritos. -Buena puntería -dijo Martín. -No es mala -contestó fríamente el extranjero. Los otros cinco hombres recogieron al herido y lo retiraron hacia un declive. Luego, cuatro de ellos, dirigidos por Ruchía, dispararon al árbol de donde había salido el tiro. Creían sin duda que allí estaban refugiados Martín y Bautista y se fueron acercando al árbol. Entonces disparó Martín y hirió a uno en una mano. Quedaban solo tres hábiles, y retrocediendo y arrimándose a los árboles, siguieron haciendo disparos. -¿Habrá descansado algo su madre? -preguntó Martín a la señorita. -Sí, que siga huyendo. Vaya usted también. -No, no. -No hay que perder tiempo -gritó Martín dando una patada en el suelo. -Ella sola o con usted. ¡Hala, enseguida! La señorita dejó el fusil a Martín y en unión de su madre comenzó a marchar por la carretera. El extranjero y Martín esperaron, luego fueron retrocediendo sin disparar hasta que al llegar a una vuelta del camino comenzaron a correr con toda la fuerza de sus piernas. Pronto se reunieron con la señora y su hija. La carrera terminó a la media hora al oír que las balas comenzaban a silbar por encima de sus cabezas. Allí no había árboles donde guarecerse, pero sí unos montes de piedra machacada para el lecho de la carretera y en uno de ellos se tendió Martín y en el otro el extranjero. La señora y su hija se echaron en el suelo. Al poco tiempo aparecieron varios hombres, sin duda ninguno quería acercarse y llevaban la idea de rodear a los fugitivos y de cogerlos entre dos fuegos. Cuatro hombres fueron a campo a traviesa por entre maizales, por un lado de la carretera, mientras otros cuatro avanzaban por otro lado entre manzanos. Si Bautista no viene pronto con gente, creo que nos vamos a ver apurados, exclamó Martín. La señora al oírle lanzó nuevos gemidos y comenzó a lamentarse con grandes sollozos de haber escapado. El extranjero sacó un reloj y murmuró. Tenía tiempo, no habrá encontrado a nadie. Eso debe ser, dijo Martín. Veremos si aquí podemos resistir algo, repuso el extranjero. Hermoso día, murmuró Martín. La verdad es que un día tan hermoso convida a todo, hasta que le peguen a uno un tiro. Por si acaso habrá que evitarlo en lo posible. Dos o tres balas pasaron silbando y fueron a estrellarse en el suelo. Rendíos, dijo la voz de Belcha por entre unos manzanos. Venid a cogernos, gritó Martín, y vio que uno le apuntaba en el monte desde cerca de un árbol. Él apuntó a su vez y los dos tiros sonaron casi simultáneamente. Al poco tiempo el hombre volvió a aparecer más cerca, escondido entre unos helechos, y disparó sobre Martín. Este sintió un golpe en el muslo y comprendió que estaba herido. Se llevó la mano al sitio de la herida y notó una cosa tibia. Era sangre. Con la mano ensangrentada cogió el fusil y apoyándose en las piedras apuntó y disparó. Luego sintió que se le iban las fuerzas al perder la sangre y cayó desmayado. El extranjero aguardó un momento, pero en aquel instante una compañía de miqueletes avanzaba por la carretera corriendo y haciendo disparos y la gente del cura se retiraba. Capítulo 6. Cómo cuidó la señorita de Briones a Martín Zalacaín. Cuando de nuevo pudo darse Martín Zalacaín cuenta de que vivía, se encontró en la cama, entre cortinas tupidas. Hizo un esfuerzo para moverse y se sintió muy débil y con un ligero dolor en el muslo. Recordó vagamente lo pasado, la lucha en la carretera, y quiso saber dónde estaba. "Eh", gritó con voz apagada. Las cortinas se abrieron y una cara morena de ojos negros apareció entre ellas. "Por fin ya se ha despertado usted. Sí, ¿dónde me han traído? Luego le contaré a usted todo", dijo la muchacha morena. "¿Estoy prisionero? No, no, está usted aquí en seguridad. ¿En qué pueblo? En Hernani. Ah, vamos. No me podrían abrir esas cortinas. No, por ahora no. Dentro de un momento vendrá el médico, y si le encuentra usted bien, abriremos las cortinas y le permitiremos hablar. Con que ahora siga usted durmiendo. Martín sentía la cabeza débil, y no le costó mucho trabajo seguir el consejo de la muchacha. Al mediodía llegó el médico, que reconoció a Martín la herida, le tomó el pulso y dijo: Ya puede empezar a comer. ¿Y le dejaremos hablar, doctor? preguntó la muchacha. Sí. Se fue el doctor. Y la muchacha de los ojos negros descorrió las cortinas. Y Martín se encontró en una habitación grande, algo baja de techo, por cuya ventana entraba un dorado sol de invierno. Pocos instantes después apareció Bautista en el cuarto de puntillas. -¡Hola, Bautista! -dijo Martín burlonamente. -¿Qué te ha parecido nuestra primera aventura de guerra, eh? -Hombre, a mí bien -contestó el cuñado. -A ti quizá no te haya parecido tan bien. Psé, ya hemos salido de esta. La muchacha de los ojos negros a quien al principio no reconoció Martín era la señorita a quien habían hecho bajar del coche los de la partida del cura y después se había fugado con ellos en compañía de su madre. Esta señorita le contó a Martín cómo le llevaron a Sternani y le extrajeron la bala. Y yo no me he dado cuenta de todo esto, dijo Martín. ¿Cuánto tiempo llevo en la cama? Cuatro días ha estado usted con una fiebre altísima. Cuatro días. Sí. Por eso estoy rendido. ¿Y su madre de usted? También ha estado enferma, pero ya se levanta. Me alegro mucho. ¿Sabe usted? Es raro, dijo Martín. ¿No me parece usted la misma que vino en la carretera con nosotros? ¿No? ¿Y por qué? Le brillaban a usted los ojos de una manera tan rara, así como dura. ¿Y ahora no? Ahora no. Ahora me parecen sus ojos muy suaves. La muchacha se ruborizó sonriendo. La verdad es, dijo Bautista, que has tenido suerte. Esta señorita te ha cuidado como a un rey. ¿Qué menos podía hacer por uno de nuestros salvadores? exclamó ella, ocultando su confusión. Oh, pero no hable usted tanto. Para el primer día es demasiado. Una pregunta solo, dijo Martín. Veamos la pregunta, contestó ella. Quisiera saber cómo se llama usted. Rosa Briones. Muchas gracias, señorita Rosa, murmuró. Oh, no me llame usted señorita. Llámeme usted Rosa o Rosita, como me dicen en casa. Es que yo no soy caballero, repuso Martín. Pues si usted no es caballero, ¿quién lo será? dijo ella. Martín se sintió halagado, y como Rosa le indicó que callara, llevándose el dedo a los labios, cerró los ojos. La convalecencia de Martín fue muy rápida, tanto que a él le pareció que se curaba demasiado pronto. Bautista, al ver a su cuñado en vísperas de levantarse y en buenas manos, como dijo algo irónicamente, se fue a Francia a reunirse con Capistun y a seguir con los negocios. Martín pudo tomar Hernani por una capua, una capua espiritual. Rosita Briones y su madre, doña Pepita, le mimaban y le halagaban. De conocerlo, Martín hubiera podido recitar, refiriéndose a él mismo, el romance antiguo de Lanzarote. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Lanzarote cuando de su aldea vino. Rosita durante la convalecencia tuvo largas conversaciones con Martín. Era de Logroño, donde vivía con su madre. Doña Pepita era la causante de la desdichada aventura. A ella se le ocurrió ir a Villabona para ver a su hijo, que le habían dicho que se encontraba herido en este pueblo. Afortunadamente la noticia era falsa. Doña Pepita, la madre de Rosita, era una señora romántica, con unas ideas absurdas. Adoraba a su hijo, vivía temblando de que le pasara algo, pero a pesar de todo había querido que fuera militar. Al decidir la aventura, que terminó con la detención de la diligencia y al oír las observaciones de su hija al malatado proyecto, había contestado: Los carlistas son españoles y caballeros, y no pueden hacer daño a unas señoras. A pesar de esta imposibilidad, estuvieron las dos a punto de ser emplumadas o apaleadas por la gente del cura. Martín llegó a convencerse de que la buena señora tenía una imposibilidad irreductible para enterarse de las cosas. Lo veía todo a su gusto y se convencía de que los hechos eran como se los había pintado su fantasía. Si de la madre cualquiera hubiese dicho que le faltaba un tornillo, no podía decirse lo mismo de su hija. Esta era lista y avispada como pocas. Tenía un juicio rápido, seguro y claro. Muchas veces, para distraer al herido, Rosa le leyó novelas de Dumas y poesías de Becker. Martín nunca había oído versos y le hicieron un efecto admirable, pero lo que más le sorprendió fue la discreción de los comentarios de Rosita. No se le escapaba nada. Pronto Martín pudo levantarse y, cojeando, andar por la casa. Un día, que contaba su vida y sus aventuras, Rosita le preguntó de pronto. ¿Y Catalina quién es? ¿Es su novia de usted? Sí. ¿Cómo lo sabe usted? Porque ha hablado usted mucho de ella durante el delirio. Ah. ¿Y es guapa? ¿Quién? ¿Su novia? Sí, creo que sí. ¿Cómo? ¿Cree usted nada más? Es que la conozco desde chico y estoy tan acostumbrado a verla que casi no sé cómo es. ¿Pero no está usted enamorado de ella? No sé, la verdad. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué tipo tiene? Es así... algo rubia. ¿Y tiene hermosos ojos? No tanto como usted, dijo Martín. A Rosita Briones le centellearon los ojos y envolvió a Martín en una de sus miradas enigmáticas. Una tarde se presentó en Hernán y el hermano de Rosita. Era un joven fino, atento, pero poco comunicativo. Doña Pepita le puso a Zalacaín delante de su hijo como un salvador, como un héroe. Al día siguiente, Rosita y su madre iban a San Sebastián para marcharse desde allí a Logroño. Les acompañó Martín y su despedida fue muy afectuosa. Doña Pepita le abrazó y Rosita le estrechó la mano varias veces y le dijo imperiosamente, Vaya usted a vernos. Sí, ya iré, pero que sea de veras. Los ojos de Rosita prometían mucho. Al marcharse madre e hija, Martín pareció despertar de un sueño, se acordó de sus negocios, de su vida, y sin pérdida de tiempo se fue a Francia. Capítulo 7. Cómo Martín Zalacaín buscó nuevas aventuras. Una noche de invierno llovía en las calles de San Juan de Luz. Algún mechero de gas temblaba a impulsos del viento, y de las puertas de las tabernas salían voces y sonido de acordeones. En Socoa, que es el puerto de San Juan de Luz, en una taberna de marineros, cuatro hombres sentados en una mesa charlaban. De cuando en cuando uno de ellos abría la puerta de la taberna, avanzaba en el muelle silencioso, miraba al mar, y al volver decía: Nada, la flecha no viene aún. El viento silbaba en bocanadas furiosas sobre la noche y el mar negros, y se oía el ruido de las olas azotando la pared del muelle. En la taberna, Martín, Bautista, Capistún y un hombre viejo a quien llamaban Hospitaletch hablaban. Hablaban de la guerra carlista que seguía como una enfermedad crónica sin resolverse. La guerra acaba, dijo Martín. ¿Tú crees? preguntó el viejo Hospitaletch. Sí, esto marcha mal, y yo me alegro. Dijo Capistón. -No, todavía hay esperanza -repuso Spitaletsch. -El bombardeo de Irún ha sido un fracaso completo para los carlistas -dijo Martín. -¿Y qué esperanzas tenían todos estos legitimistas franceses? Hasta los hermanos de la doctrina cristiana habían dado vacaciones a los niños para que fuesen a la frontera a ver el espectáculo. -Canallas! Y ahí vimos a ese arrogante don Carlos con sus terribles batallones echando granadas y granadas para tener luego que escaparse corriendo hacia Vera. Si la guerra se pierde nos arruinamos, murmuró Spitaletch. Capistun estaba tranquilo. Pensaba retirarse a vivir a su país. Bautista, con las ganancias del contrabando, había extendido sus tierras. De los tres, Zalacaín no estaba contento. Si no le hubiese retenido el pensamiento de encontrar a Catalina, se hubiera ido a América. Llevaba ya más de un año sin saber nada de su novia. En Urbia se ignoraba su paradero. Se decía que doña Águeda había muerto, pero no se hallaba confirmada la noticia. De estos cuatro hombres de la taberna de Socoa, los dos contentos, Bautista y Capistún, charlaban. Los otros dos rabiaban y se miraban sin hablarse. Afuera llovía y venteaba. —¿Alguno de vosotros se encargaría de un negocio difícil en que hay que exponer la pelleja? —preguntó de pronto Hospitalet. —Yo no —dijo Capistún. —Ni yo —contestó distraídamente Bautista. —¿De qué se trata? —preguntó Martín. —Se trata de hacer un recorrido por entre las filas carlistas y conseguir que varios generales y además el mismo don Carlos firme en unas letras. —Demonio, no es fácil la cosa —exclamó Zalacain—. Ya lo sé que no, pero se pagaría bien. ¿Cuánto? El patrón ha dicho que daría el veinte por ciento si le trajeran las letras firmadas. ¿Y a cuánto asciende el valor de las letras? ¿A cuánto? No sé de seguro la cantidad. Pero es que tú irías. ¿Por qué no, si se gana mucho? Pues entonces espera un momento. Parece que llega el barco. Luego hablaremos. Efectivamente se había oído en medio de la noche un agudo silbido. Los cuatro salieron al puerto y se oyó el ruido de las aguas removidas por una hélice, y luego aparecieron unos marineros en la escalera del muelle que sujetaron la marra en un poste. ¡Eup! ¡Manish! gritó Spitaletch. ¡Eup! contestaron desde el mar. ¿Todo bien? ¡Todo bien! respondió la voz. Bueno, entremos, añadió Spitaletch, que la noche está de perros. Volvieron a meterse en la taberna los cuatro hombres y poco después se unieron a ellos Manish el patrón del barco la Flesh que al entrar se quitó el sudeste y dos marineros más de manera que tú estás dispuesto a encargarte de ese asunto preguntó Hospitalecha a Martín sí solo solo bueno vamos a dormir por la mañana iremos a ver al principal y te dirá lo que se puede ganar los marineros de la Flesh comenzaron a beber y uno de ellos cantaba, entre gritos y patadas, la canción de Le Mátilo de la Belle Eugenie. Al día siguiente, muy temprano, se levantó Martín y con Hospitalet tomó el tren para Bayona. Fueron los dos a casa de un judío que se llamaba Levi Álvarez. Era este un hombre bajito, entre rubio y canoso, con la nariz arqueada, el bigote blanco y los anteojos de oro. Eche era dependiente del señor Leví Álvarez y contó a su principal cómo Martín se brindaba a realizar la expedición difícil de entrar en el campo carlista para volver con las letras firmadas. «¿Cuánto quiere usted por eso?», preguntó Leví Álvarez. «El 20%. Caramba, es mucho. Está bien, no hablemos, me voy. Espere usted. ¿Sabe usted que las letras ascienden a 120.000 duros? El 20% sería una cantidad enorme». Es lo que me ha ofrecido Edge. ¿Eso o nada? Qué barbaridad, ¿no tiene usted consideración? Es mi última palabra. ¿Eso o nada? Bueno, bueno, está bien. ¿Sabe usted que si tiene suerte se va usted a ganar veinticuatro mil duros? Y si no, me pegarán un tiro. Exacto. ¿Acepta usted? Sí, señor, acepto. Bueno, entonces estamos conformes. Pero yo exijo que usted me formalice este contrato por escrito, dijo Martín. No tengo inconveniente. El judío se quedó un poco perplejo y después de vacilar un poco, preguntó ¿Cómo quiere usted que lo haga? En pagarés de mil duros cada uno. El judío, después de vacilar, llenó los pagarés y puso los sellos. Si cobra usted, advirtió, de cada pueblo me puede usted ir enviando las letras. ¿No las podría depositar en los pueblos en casa del notario? Sí, es mejor. Un consejo. En Estella no vaya usted donde el ministro de la Guerra, Preséntese usted al general en jefe y le entrega usted las cartas. Eso haré. Entonces, adiós y buena suerte. Martín fue a casa de un notario de Bayona. Le preguntó si los pagarés estaban en regla y, habiéndole dicho que sí, los depositó bajo recibo. El mismo día se fue a Zaro. Guardadme este papel, dijo a Bautista y a su hermana, dándoles el recibo. Yo me voy. ¿A dónde vas? preguntó Bautista. Martín le explicó sus proyectos. Eso es un disparate, dijo Bautista. Te van a matar. Cara, cualquiera de la partida del cura que te vea te denuncia. No está ninguno en España. La mayoría andan por Buenos Aires. Algunos los tienes por aquí, por Francia, trabajando. No importa, es una barbaridad lo que quieres hacer. Hombre, yo no obligo a nadie a que venga conmigo, dijo Martín. Es que si tú te crees que eres el único capaz de hacer eso, estás equivocado, replicó Bautista. Yo voy donde otro vaya. No digo que no. Pero parece que dudas. No, hombre, no. Sí, sí, y para que veas que no hay tal cosa, te voy a acompañar. No se dirá que un vasco francés no se atreve a ir a donde vaya un vasco español. Pero, hombre, tú estás casado, repuso Martín. No importa. Bueno, ya veo que lo que tú quieres es acompañarme. Iremos juntos, y si conseguimos traer las letras firmadas, te daré algo. ¿Cuánto? Ya veremos. Qué granuja eres, exclamó Bautista. ¿Para qué quieres tanto dinero? Qué sé yo, ya veremos. Yo tengo en la cabeza algo. ¿Qué? No lo sé. Pero sirvo para alguna cosa. Es una idea que se me ha metido en la cabeza hace poco. ¿Qué demonio de ambición tienes? No sé, chico, no sé, contestó Martín. Pero hay gente que se considera como un cacharro viejo, que lo mismo puede servir de taza que de escupidera. Yo no. Yo siento en mí, aquí dentro, algo duro y fuerte. No sé explicarme. A Bautista le extrañaba esta ambición oscura de Martín, porque él era claro y ordenado y sabía muy bien lo que quería. Dejaron esta cuestión y hablaron del recorrido que tenían que hacer. Este comenzaría yendo en el vaporcito la Flecha a Zumaya y siguiendo de aquí a Azpeitia, de Azpeitia a Tolosa y de Tolosa a Estella. Para no llevar la lista de todas las personas a quien tenían que ver y estar consultando a cada paso lo que podía comprometerles, Bautista, que tenía magnífica memoria, se la prendió de corrido. Cosieron las letras entre el cuero de las polainas y por la noche se embarcaron. Entraron en el vaporcito de la Fleche en Socoa y se echaron al mar. Bautista y Zalacaín pasaron la travesía metidos en un camarote pequeño dando tumbos. Al amanecer el piloto vio hacia el cabo de Machichaco un barco que le pareció de guerra, y forzando la marcha entró en Zumaya. Varias compañías carlistas salieron al puerto dispuestas a comenzar el fuego, pero cuando reconocieron el barco francés se tranquilizaron. Después de desembarcar, la memoria admirable de Bautista indicó las personas a quienes tenían que visitar en este pueblo. Eran tres o cuatro comerciantes. Los buscaron. Firmaron las letras, compraron los viajeros dos caballos, se agenciaron un salvoconducto, y por la tarde, después de comer, Martín y Bautista se encaminaron por la carretera de Cestona. Pasaron por el pueblecito de Oiquina, constituido por unos cuantos caseríos colocados al borde del río Urola. Luego, por Aizarnazábal y en la venta de Iraeta, cerca del puente, se detuvieron a cenar. Y la noche se echó pronto encima. Cenaron Martín y Bautista, y discutieron si sería mejor quedarse allí o seguir adelante, y optaron por esto último. Montaron en sus jamelgos, y al echar a andar vieron que de una casa próxima al puente de Iraeta salía un coche arrastrado por cuatro caballos. El coche comenzó a subir el camino de Cestona al trote. Este trozo de camino desde Iraeta a Cestona pasa entre dos montes y tiene en el fondo el río. De noche, sobre todo, el tal paraje es triste y siniestro. Martín y Bautista, por ese sentimiento de fraternidad que se siente en las carreteras solitarias, quisieron acercarse al coche y ponerse al habla con el cochero, pero sin duda el cochero tenía razones para no querer compañía, porque al notar que le seguían puso los caballos al trote largo y luego los hizo galopar. Así el coche delante y Martín y Bautista detrás subieron a Cestona, y al llegar aquí el coche dio una vuelta rápida y poco después echó un fardo al suelo. Es algún contrabandista, dijo Martín. Efectivamente lo era. Hablaron con él y el hombre les confesó que había estado dispuesto a dispararles al ver que le perseguían. Marcharon los tres a la posada, ya hechos amigos, y Martín fue a ver a un confitero carlista de la calle Mayor. Durmieron en la posada de Blas y muy de mañana Zalacaín y Bautista se prepararon a seguir su camino. Era el día lluvioso y frío. La carretera, amarillenta, llena de baches, ondulaba por entre campos verdes. No se veía el monte Itzarrois envuelto entre la bruma. El río, crecido, iba de color de ocre. Se detuvieron en la Sao en la posesión de un varón carlista a hacer que su administrador firmara un documento y siguieron bordeando el Urola hasta Zpeitia. Aquí el trabajo era bastante grande y tardaron en terminarle. Al anochecer estuvieron ya libres y como preferían no quedarse en pueblos grandes, tomaron un camino de herradura que subía al monte Hernio y fueron a dormir a una aldea llamada Regil. El tercer día de Regil cogieron el camino de Vidania y llegaron a Tolosa, en donde estuvieron unas horas. De Tolosa fueron a dormir a un pueblo próximo. Les dijeron que por allá andaba una partida y prefirieron seguir adelante. Esta partida días antes había apaleado bárbaramente a unas muchachas porque no quisieron bailar con unos cuantos de aquellos forajidos. Dejaron el pueblo y unas veces al trote y otras al paso llegaron hasta Amezqueta, en donde se detuvieron. Capítulo 8. Varias anécdotas de Fernando de Amezqueta y llegada a Estella. En la mezqueta entraron en la posada próxima al juego de pelota. Llovía, hacía frío y se refugiaron al lado de la lumbre. Había entre los reunidos en la venta un campesino chusco que se puso a contar historias. El campesino, al entrar otros dos en la cocina, sacó su gran pañuelo a cuadros y comenzó a dar con él en las mesas y en las sillas, como si estuviera espantando moscas. -¿Qué hay? -le dijo Martín. -¿Qué hace usted? -Estas moscas fastidiosas -contestó el campesino seriamente. -¿Pero si no hay moscas? -Si las hay, sí -replicó el hombre, dando de nuevo con el pañuelo. El posadero advirtió, riendo a Martín y a Bautista, que como en la mezqueta había tantas moscas de macho, a los del pueblo les llamaban en broma eulillac, las moscas -y que por eso el tipo aquel chistoso sacudía las mesas y las sillas con el pañuelo al entrar dos amezquetanos. Rieron Martín y Bautista. Y el campesino contó una porción de historias y de anécdotas. Yo no sé contar nada, dijo el hombre varias veces. Si estuviera Fernando... ¿Y quién era Fernando? preguntó Martín. ¿No habéis oído vosotros hablar de Fernando de Amezqueta? No. Ah, pues era el hombre más gracioso de toda esta provincia. Las cosas que contaba aquel hombre. Martín y Bautista enlistaron para que contara alguna historia de Fernando de Amezqueta, pero el campesino se resistía. Porque aseguraba que oírle a él contar estas chuscadas no daba más que una pálida idea de las salidas de Fernando. Sin embargo, a instancias de los dos, el campesino contó esta anécdota en vascuence. Un día Fernando fue a casa del señor cura de Amezqueta, que era amigo suyo y le convidaba a comer con frecuencia. Al entrar en la casa husmeó desde la cocina y vio que el ama estaba limpiando dos truchas: una hermosa, de cuatro libras lo menos, y la otra pequeñita, que apenas tenía carne. Pasó Fernando a ver al señor cura y éste, según su costumbre, le convidó a comer. Se sentaron a la mesa el señor cura y Fernando. Sacaron dos sopas y Fernando comió de las dos. Luego sacaron el cocido, después una fuente de berzas con morcilla. Y al llegar al principio, Fernando se encontró con que en vez de poner la trucha grande, la condenada del ama había puesto la pequeña, que no tenía más que raspa. -¡Hombre, trucha! -exclamó Fernando. -Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le vas a preguntar? dijo el cura riendo en espera de un chiste. Le voy a preguntar a ver si por los demás peces que ha conocido se ha enterado algo de cómo están mis parientes al otro lado del mar, allí en América, porque estas truchas saben mucho. Hombre, sí, pregúntale. Cogió Fernando la fuente en donde estaba la trucha y se la puso delante. Luego acercó el oído muy serio y escuchó. ¿Qué? ¿Contesta algo? dijo burlonamente el ama del cura. Sí, ya va contestando, ya va contestando. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? preguntó el cura. Pues dice, contestó Fernando, que es muy pequeña, pero que ahí en esa despensa hay guardada una trucha muy grande y que ella debe de saber mejores noticias de mis parientes. Una muchacha que estaba en la cocina al oír la anécdota se echó a reír con una risa aguda y comunicó su risa a todos. Rieron también de buena cana Martín y Bautista la manera de señalar del truán. Pero el campesino aseguró que él no tenía arte para estos cuentos. Listaron para que siguiera, y el hombre contó una nueva ocurrencia de Fernando. Otra vez dijo, fue a Idiazábal, donde había una partida de pelota, y llegó tarde a la posada, cuando ya todos estaban sentados. El amo le dijo No hay sitio para ti, Fernando, ni probablemente tampoco habrá comida. Va, replicó él, si me dieres de balde lo que sobre, pues nada, todo lo que sobre para ti. Se paseó Fernando por el comedor. En la mesa redonda se habían sentado los dos bandos que habían jugado a la pelota, separados. Fernando, viendo que traían en una fuente piernas de carnero, dijo a dos o tres en voz baja. Yo no sé de dónde saca el amo estas piernas de perro tan hermosas y con tanta carne. Pero son de perro, dijeron ellos. Sí, de perro. Pero no se lo digáis a esos que se fastidien. Pero te verás, Fernando. Sí, hombre, yo mismo he visto la cabeza en la cocina. Era un perro de aguas más hermoso. Dicho esto, salió del comedor. Y al volver tenían una cazuela con liebre. Fue al otro extremo de la mesa y dijo a los del bando contrario. Vaya unos gatos más buenos que compra este fondista a los carabineros. Ah, pero ¿es gato eso? Sí, no se lo digáis a esos, pero yo he visto las colas en la cocina. Poco después Fernando comía solo y tenía liebre y carnero de sobra. Al anochecer salieron del pueblo todos, algo borrachos, y algunos se paró a echar la papilla en el camino. Es el perro que le ha hecho daño, decían unos burlándose. Es el gato, decían los otros. Y nadie quería decir que era el vino. Compañeros, dijo Fernando, cuando se come gato y perro juntos no pasa nada. Ellos riñen en el interior como perros y gatos, pero le dejan a uno en paz. La muchacha de la risa aguda rió de nuevo y el campesino comenzó a contar otra anécdota diciendo no estuvo mal tampoco la manera como Fernando deshizo la boda entre un zapatero rico de Tolosa y una novia suya a ver a ver cómo fue dijeron todos pues estaba Fernando de aprendiz en la zapatería del difunto Istaber el chato de Tolosa y no sé si vosotros sabréis pero Istaber era un zapatero viejo y muy rico tenía Fernando de novia una chica muy guapa pero Istaber el chato al verla la empezó a cortejar y a decir si se quería casar con él y como era rico, ella aceptó. Solían verse la muchacha y el viejo en la zapatería, y el granuja de Ichtaber, para estar más libre, mandaba a Fernando, con cualquier pretexto, a la trastienda. Él hacía como que no se incomodaba, pero se vengó. Fue a ver a su novia y habló con ella. Sí, le dijo, Ichtaber es buena persona y hombre de fortuna, es verdad, pero como es zapatero y chato y ha andado toda la vida con pieles, huele muy mal. Mentiroso, dijo ella. No, no, fíjate, ya verás. Fernando fue a la zapatería, cogió un fuelle grande y lo rellenó de esa casca que queda después de curtidos los pellejos y que huele que apesta. Luego hizo un agujero en el tabique de la trastienda y esperó la ocasión oportuna. Por la tarde llegó la chica e Ixtaber dijo a su aprendiz, Oye, Fernando, vete a la trastienda un momento a arreglar esas hormas que hay en la caja. Salió Fernando, tomó el fuelle, miró por el agujero. Istaber estaba besando la mano de la chica. Entonces le apuntó a ella con el fuelle y metió por el agujero del tabique una corriente de aire de mal olor. Cuando Fernando miró después, Istaber el chato estaba con la mano en sus diminutas narices y la muchacha lo mismo. Luego Fernando siguió dándole al fuelle con intermitencias hasta que se cansó. Dos días después fue de nuevo la chica y le pasó lo mismo. Y ya no volvió más, porque decía que Istaber el chato olía a muerto. Ishtaber hizo el amor a otra, pero Fernando le jugó la misma pasada con el fuelle y el zapatero decía a sus amigos a rayúa, en mi tiempo era otra cosa, que las chicas estaban sanas, ahora la que más y la que menos huele a perros. Volvió a oírse la risa alegre y chillona de la muchacha. Celebraron los demás circunstantes las granujerías de Fernando el de Amezqueta, y fueron a acostarse. A la mañana siguiente, Martín y Bautista dejaron a Mezqueta y por un sendero llegaron a Town, lugar en donde Torronsoro, el jefe civil carlista, había sido escribano. Se encontraron en el camino a un muchacho de este pueblo que iba a Echar y aranaz, y en su compañía tomaron por un camino de herradura que bordeaba la sierra de Aralar. Hablaron los tres de la marcha de la guerra y el chico contó una anécdota de Torronsoro que no dejaba de tener gracia se había presentado a él un señorito de San Sebastián, de familia carlista, de los que llaman ojalateros, muy corto y muy lucio. «Mire usted, don Miguel», había dicho al ex escribano. «Yo soy muy carlista y mi familia también lo es. Quisiera servir a don Carlos, pero ya ve usted, no estoy para andar por el monte y desearía entrar en las oficinas». «Bueno, ya veré si encuentro algo», le dijo Torronsoro. «Vuelva usted mañana». Volvió al día siguiente el señorito y preguntó. ¿Qué? ¿Ha encontrado usted algo? Sí, ya comprendo que no puede usted salir al monte, de manera que entrará usted en las oficinas y pagará usted tres pesetas al día. Celebraron Martín y Bautista la decisión de Torronsoro. Por la noche llegaron al valle de Araquil y se detuvieron en Echarri Aranaz. Entraron en la cocina de la venta a calentarse al fuego. Allí, en vez de las historias del buen truán Fernando de Amezqueta, tuvieron que oír, contada por una vieja, la historia de Don Teodosio de Goñi, un caballero navarro que, después de haber matado a su padre y a su madre, engañado por el diablo, se fue de penitencia al monte con una cadena al pie, hasta que, pasados muchos años, y siendo don Teodosio viejo, se le presentó un dragón, y ya iba a devorarle cuando apareció el arcángel San Miguel y mató al dragón y rompió las cadenas al caballero. A Bautista y a Martín le parecieron más entretenidas que esta tonta historia de dragones y de santos las ocurrencias del buen Fernando de Amezqueta. Estaban oyendo los comentarios a la vida de don Teodosio cuando se presentó en la venta un señor rubio, que al ver a Bautista y a Martín se les quedó mirando atentamente. Pero, ¿son ustedes? ¿Usted es el de... el mismo? Era el extranjero a quien habían libertado de las garras del cura. ¿A qué vienen ustedes por aquí? preguntó el extranjero. Vamos a Estella. ¿De veras? Sí. Yo también. Iremos juntos. ¿Conocen ustedes el camino? No. Yo sí. He estado ya una vez. Pero, ¿qué hace usted andando siempre por estos parajes? le preguntó Martín. Es mi oficio, le dijo el extranjero. Pues, ¿qué es usted, si se puede saber? Soy periodista. La fuga aquella me sirvió para hacer un artículo interesantísimo. Hablaba de ustedes dos y de aquella señorita morena. Qué chica más valiente, ¿eh? Ya lo creo. Pues si no tienen ustedes reparo, iremos juntos a Estella. Reparo, al revés, satisfacción y grande. Quedaron de acuerdo en marchar juntos. A las siete de la mañana, hora en que comenzó a aclarar, salieron los tres, atravesaron el túnel de Lizárraga y comenzaron a descender hacia la llanada de Estella. El extranjero montaba en un borriquillo que marchaba casi más deprisa que los matalones en que iban Martín y Bautista. El camino serpenteaba subiendo el desnivel de la sierra de Andía. Atravesaron posiciones ocupadas por batallones carlistas. Entre los jefes había muchos extranjeros con flamantes uniformes austriacos, italianos y franceses, un tanto carnavalescos. A media tarde comieron en Lezaun y arreando las caballerías pasaron por Abarzuza. El extranjero explicó al paso la posición respectiva de liberales y carlistas en la batalla de Monte Muru y el sitio donde se desarrolló lo más fuerte de la acción en la que murió el general Concha. Al anochecer llegaron cerca de Estella. Mucho antes de entrar en la corte carlista encontraron una compañía con un teniente que les ordenó detenerse. Mostraron los tres su pasaporte. Al llegar cerca del convento de Recoletos era ya de noche. ¿Quién vive? gritó el centinela. ¡España! ¡Qué gente! ¡Paisanos! Adelante. Volvieron a mostrar sus documentos al cabo de guardia y entraron en la ciudad carlista. Capítulo 9. Cómo Martín y el extranjero pasearon de noche por Estella y de lo que hablaron. Pasaron por el portal de Santiago. Entraron en la calle mayor y en la posada preguntaron si había alojamiento. Una muchacha apareció en la escalera. Está la casa llena, dijo. No hay sitio para tres personas. Solo una podría quedarse. ¿Y las caballerías? preguntó Bautista. Creo que hay sitio en la cuadra. Fue la muchacha a verlo y Martín dijo a Bautista. Puesto que hay sitio para una persona, tú te puedes quedar aquí. Vale más que estemos separados y que hagamos como si no nos conociéramos. Sí, es verdad, contestó Bautista. Mañana a la mañana en la plaza nos encontraremos. Muy bien. Vino la muchacha y dijo que había sitio en la cuadra para los jacos. Entró Bautista en la casa con las caballerías y el extranjero y Martín fueron, preguntando, a otra posada del Paseo de los Llanos, donde les dieron alojamiento. Llevaron a Martín a un cuarto desmantelado y polvoriento, en cuyo fondo había una alcoba estrecha con las paredes cubiertas de unas manchas negras de humo. Sin duda, los huéspedes mataban las chinches quemándolas con una vela o con la lamparilla y dejaban esos tranquilizadores rastros. En el gabinete y en la alcoba olía a cuadra, olor que venía de las junturas de las maderas del suelo. Martín sacó la carta de Leví Álvarez y el paquete de letras cosido en el cuero de la bota y separó las ya aceptadas y firmadas de las otras. Como éstas todas eran para Estella, las encerró en un sobre y escribió: al general en jefe del ejército carlista. ¿Será prudente, se dijo, entregar estas letras sin garantía alguna? No pensó mucho tiempo, porque comprendió enseguida que era una locura pedir recibo o fianza. La verdad es que si no quieren firmar no puedo obligarles. Y si me dan un recibo y luego se les ocurre quitármelo o comprenderme están al cabo de la calle. Aquí hay que hacer como si a uno le fuera indiferente la cosa. Y si sale bien, aprovecharse de ella. Y si no, dejarla. Esperó a que se secara el sobre. Salió a la calle. Vio en la calle un sargento y después de saludarle le preguntó: ¿Dónde se podrá ver al general? ¿A qué general? Al general en jefe. Traigo unas cartas para él. Estará probablemente paseando en la plaza. Venga usted. Fueron a la plaza. En los arcos, a la luz de unos faroles tristes de petróleo, paseaban algunos jefes carlistas. El sargento se acercó al grupo y encarándose con uno de ellos, dijo: mi general. ¿Qué hay? Este paisano que trae unas cartas para el general en jefe. Martín se acercó y entregó los sobres. El general carlista se arrimó un farol y los abrió. Era el general un hombre alto, flaco, de unos cincuenta años, de barba negra, con el brazo en cabestrillo. Llevaba una boina grande de gascón con una borla. ¿Quién ha traído esto? preguntó el general con voz fuerte. Yo, dijo Martín. ¿Sabe usted lo que venía aquí dentro? No, señor. ¿Quién le ha dado a usted estos sobres? El señor Leví Álvarez, de Bayona. ¿Cómo ha venido usted hasta aquí? He ido de San Juan de Luz a Zumaya en barco, de Zumaya aquí a caballo. ¿Y no ha tenido usted ningún contratiempo en el camino? Ninguno. Aquí hay algunos papeles que hay que entregar al rey. ¿Quiere usted entregarlos o que se los entregue yo? No tengo más encargo que dar estos sobres y si hay contestación, volverla a Bayona. ¿No es usted carlista? preguntó el general, sorprendido del tono de indiferencia de Martín. Vivo en Francia y soy comerciante. Ah, vamos, es usted francés. Martín calló. ¿Dónde para usted? siguió preguntando el general. ¿En una posada de ese paseo? ¿Del Paseo de los Llanos? Creo que sí, así se llama. Hay una administración de coches en el portal, ¿no? Sí, señor. Entonces es la misma. ¿Piensa usted estar muchos días en Estella? hasta que me digan si hay contestación o no. ¿Cómo se llama usted? Martín Tellagorri. Está bien, puede usted retirarse. Saludó Martín y se fue a la posada. A la puerta se encontró con el extranjero. ¿Dónde se mete usted? le dijo. Le andaba buscando. He ido a ver al general en jefe. ¿De veras? Sí. ¿Y le ha visto usted? Ya lo creo. Y le he dado las cartas que traía para él. Demonio, eso sí que es ir de prisa. No le quisiera tener a usted de rival en un periódico. ¿Qué le ha dicho usted? Ha estado muy amable. Tenga usted cuidado, por si acaso. Mire usted que estos son unos bandidos. Le he indicado que soy francés. Bah, no importa. Este verano han fusilado a un periodista alemán amigo mío. Tenga usted cuidado. Oh, lo tendré. Ahora vamos a cenar. Subieron las escaleras y entraron en una cocina grande. Varios paisanos y soldados congregados allí charlaban se sentaron a cenar a una mesa larga, iluminada por un velón de varios mecheros que colgaba del techo. Un hombre viejo, bajito, que presidía la mesa, se quitó la boina y comenzó a rezar. Todos los comensales hicieron lo mismo, menos el extranjero a quien advirtió Martín de su olvido y que, al darse cuenta, se quitó apresuradamente la gorra. En el transcurso de la cena, el hombre bajito habló más que nadie. Era Navarro, de la Ribera. Tenía un tipo repulsivo, chato, de mirada oblicua, pómulos salientes, la boina pequeña echada sobre los ojos como si instintivamente quisiera ocultar su mirada. Defendía la conducta del cabecilla asesino Rosa Samaniego, que estaba entonces preso en Estella, y le parecía poca cosa el echar a los hombres por la cima de Igusquiza, tratándose de liberales y de hombres que blasfemaban de su Dios y de su religión. Contó el tal viejo varias historias de la guerra carlista anterior. Una de ellas era verdaderamente odiosa y cobarde. Una vez, cerca de un río, yendo con la partida, se encontraron con diez o doce soldados jovencitos que lavaban sus camisas en el agua. A bayonetazos acabamos con todos, dijo el hombre, sonriendo. Luego añadió hipócritamente, Dios no los habrá perdonado. Durante la cena, el repulsivo viejo estuvo contando hazañas por el estilo. Aquel tipo miserable y siniestro era fanático, violento y cobarde. Se recreaba contando sus fechorías, manifestaba crueldad bastante para disimular su cobardía, tosquedad para darla como franqueza y ruindad para darle el carácter de habilidad. Tenía la doble bestialidad de ser fanático y de ser carlista. Este desagradable y antipático personaje se puso después a clasificar los batallones carlistas según su valor. Primero eran los navarros, como era natural, siendo el navarro, luego los castellanos, después los alaveses. Luego los guipuzcoanos y al último los vizcaínos. Por el curso de la conversación se veía que había ya un ambiente de odios terribles. Navarros, vascongados, alaveses, aragoneses y castellanos se odiaban a muerte. Todo ese fondo cavileño que duerme en el instinto provincial español estaba despierto. Unos se reprochaban a otros el ser cobardes, granujas y ladrones. Martín se ahogaba en aquel antro. Y sin tomar el postre se levantó de la mesa para marcharse. El extranjero le siguió y salieron los dos a la calle. Lloviznaba. En algunas tabernas oscuras, a la luz de un quinqué de petróleo, se veían grupos de soldados. Se oía el rasguear de la guitarra. De cuando en cuando una voz cantaba la jota en la calle negra y silenciosa. -Ya me está a mí cargando esta canción estólida murmuró Martín. -¿Cuál? -preguntó el extranjero. -La jota. La encuentro como una cosa petulante. Me parece que le estoy oyendo hablar a ese viejo navarro de la posada. El que la canta quiere decir Yo soy más valiente que nadie, más noble que nadie, más heroico que nadie. ¿Y estos no son más valientes que los demás españoles? preguntó el extranjero maliciosamente. No lo sé, yo no lo creo, por lo menos. Yo ahora mismo, si tuviera quinientos hombres, tomaba Estella por asalto y le pegaba fuego. <laughs> es usted un hombre extraordinario. Es que lo digo porque lo creo. Yo también lo creo y siento que no tenga usted de los 500 hombres. ¿Y qué decía usted de la gente del Ebro? Nada, que han decidido ellos mismos que son los únicos francos, los únicos leales, porque hablan muy en bruto y cantan la jota. De manera que para usted este canto es como una falsificación del valor y de la energía. Sí, algo así. Está bien, lo diré en mi próxima crónica. ¿No le parece a usted mal que me sirva de sus opiniones? De ningún modo, porque a mí no me sirven para nada. Siguieron paseando. Pero al alejarse un poco, un centinela les dio el alto y volvieron a la plaza. Se hallaba esta solitaria. Dieron varias vueltas y un sereno les saludó y les dijo: ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿No se puede pasear? preguntó Zalacaín. Hombre, sí, pero no es una hora muy a propósito. Es que hemos cenado tarde y estábamos dando una vuelta, dijo el extranjero. No quisiéramos acostarnos tan pronto. ¿Por qué no van ustedes allí? dijo el sereno, señalando los balcones de una casa que brillaban iluminados. ¿Qué es lo que hay allí? preguntó Martín. El casino, contestó el sereno. ¿Y qué hacen ahora? dijo el extranjero. Estarán jugando. Se despidieron del vigilante nocturno y dejaron la plaza. Después, dando un rodeo, salieron al paseo de los llanos. Una campana de un convento comenzó a tocar. Juego campanas carlismos y jota. ¿Qué español es esto, mi querido Martín?, dijo el extranjero. Pues yo también soy español y todo eso me es muy antipático, contestó Martín. Sin embargo, son los caracteres que constituyen la tradición de su país, dijo el extranjero. Mi país es el monte, contestó Zalacaín. Capítulo 10. Cómo transcurrió el segundo día en Estella. Conformes, Martín y Bautista se encontraron en la plaza. Martín consideró que no convenía que le viesen hablar con su cuñado, y para decir lo hecho por él la noche anterior, escribió en un papel su entrevista con el general. Luego se fue a la plaza. Tocaba la charanga. Había unos soldados formados. En el balcón de una casa pequeña, enfrente de la iglesia de San Juan, estaba Don Carlos con algunos de sus oficiales. Esperó Martín a ver a Bautista y cuando le vio le dijo que no nos vean juntos y le entregó el papel. Bautista se alejó y poco después se acercó de nuevo a Martín y le dio otro pedazo de papel. ¿Qué pasará? se dijo Martín. Se fue de la plaza y cuando se vio solo leyó el papel de Bautista que decía Ten cuidado. Está aquí el cacho de sargento, no andes por el centro del pueblo. La advertencia de Bautista la consideró Martín de gran importancia. Sabía que el cacho le odiaba y que, colocado en una posición superior, podía vengar sus antiguos rencores con toda la saña de aquel hombre pequeño, violento y colérico. Martín pasó por el puente del azucarero contemplando el agua verdosa del río. Al llegar a la plazoleta donde comienza la rua mayor del pueblo viejo, Martín se detuvo frente al palacio del Duque de Granada, convertido en cárcel, a contemplar una fuente con un león tenante en medio, en cuyas garras sujeta un escudo de navarra. Estaba allí parado cuando vio que se le acercaba el extranjero. -¡Hola, querido Martín! -le dijo. -¡Hola, buenos días! -¿Va usted a echar un vistazo por este viejo barrio? -Sí. Pues iré con usted. Tomaron por la Rúa Mayor, la calle principal del pueblo antiguo a un lado y a otro se levantaban hermosas casas de piedra amarilla con escudos y figuras tallados luego terminada la rúa siguieron por la calle de curtidores las antiguas casas solariegas mostraban sus grandes puertas cerradas en algunos portales convertidos en talleres de curtidores se veían filas de pellejos colgados y en el fondo el agua casi inmóvil del río ega vertosa y turbia al final de esta calle se encontraron con la iglesia del Santo Sepulcro y se pararon a contemplarla. A Martín le pareció aquella portada de piedra amarilla con sus santos desnaricados a pedradas una cosa algo grotesca. Pero el extranjero aseguró que era magnífica. -¿De veras? -preguntó Martín. -Oh, ya lo creo. -¿Y la habrá hecho la gente de aquí? -preguntó Martín. -¿Le parece a usted imposible que los de Estella hagan una cosa buena? -preguntó riendo el extranjero. -¿Qué sé yo? No me parece que en este pueblo se haya inventado la pólvora. En una calle transversal las paredes de las antiguas casas hidalgas derrumbadas servían de cerca para los jardines. No se alejaron más porque a pocos pasos estaba ya la guardia. Volvieron y subieron a San Pedro de la Rúa, iglesia colocada en un alto, a la cual se llegaba por unas escaleras desgastadas, entre cuyas losas crecía la hierba. Sentémonos aquí un momento, dijo el extranjero. Bueno, como usted quiera. Desde allí se veía casi todo Estella y los montes que le rodean. Abajo el tejado de la cárcel y en un alto la ermita del Puy. Una vieja limpiaba las escaleras de piedra de la iglesia con una escoba y cantaba a voz en grito: Adiós, los llanos de Estella, San Benito y Santa Clara, convento de recoletos, donde yo me paseaba. Ya ve usted, dijo el extranjero, que aunque a usted le parezca este pueblo tan desagradable, hay gente que le tiene cariño. ¿Quién? dijo Martín. El que ha inventado esa canción. Era un hombre de mal gusto. La vieja se acercó al extranjero y a Martín y entabló conversación con ellos. Era una mujer pequeña, de ojos vivos y tez tostada. -Usted será carlista, ¿eh? -le preguntó el extranjero. -Ya lo creo. En Estella todos somos carlistas y tenemos la seguridad de que vendrá don Carlos con ayuda de Dios. -Sí, es muy probable. -¿Cómo probable? -exclamó la vieja. -Es seguro. Usted no será de aquí. No, no soy español. Ah, vamos. Y la vieja, después de mirarle con curiosidad, siguió barriendo las escaleras. Creo que le ha tenido a usted lástima al saber que no es usted español, dijo Martín. Sí, parece que sí, contestó el extranjero. La verdad es que es triste que por ese estúpido hombre guapo se mate esta pobre gente. ¿Por quién lo dice usted? ¿Por don Carlos? preguntó Martín. Sí. ¿Usted también cree que no es hombre de talento? ¿Qué va a ser? Es un tipo vulgar, sin ninguna condición. Luego no tiene idea de nada. Hablé con él cuando el bombardeo de Irún, y no se puede usted figurar nada más plano y más opaco. -Pues no lo diga usted por ahí, porque le hacen a usted pedazos. Estos bestias están dispuestos a morir por su rey. -Oh, no lo diría. Además, ¿para qué? No había de convencer a nadie. Unos son fanáticos y otros aventureros, y ninguno está dispuesto a dejarse persuadir. Pero no crea usted que todos tienen un gran respeto ni por don Carlos ni por sus generales. No ha oído usted en la posada que hablan algunas veces de don Bobo, pues se refieren al pretendiente. Vieron el extranjero y Martín las otras iglesias del pueblo, la Peña de los Castillos y la Parroquia de Santa María, y volvieron a comer. Afortunadamente el viejecillo antipático no se sentaba a la mesa. Y en cambio estaban un legitimista francés, el conde de Osonville, de la legación extranjera, y un joven comandante carlista llamado Izeta. El conde de Osonville fue la alegría de la mesa. El conde, hombre de unos cuarenta años, alto, grueso, derecho, rubio, hablaba en un castellano grotesco. Lo verdaderamente gracioso de Osonville era su apetito voraz. Todo lo que le daban de comer no le servía más que de aperitivo. Había venido desde Caspe llevando prisionero a un brigadier valenciano carlista que compareciera ante el estado mayor de don Carlos. Y contaba su expedición de tal manera que hacía morirse de risa a todos. Explicó su estancia en un pueblo, con el batallón metido en una iglesia, sin poder moverse por estar los caminos intransitables por la nieve, no comiendo más que habichuelas y teniendo por retrete un confesionario, y dio tales detalles que todo el mundo reía carcajadas. Un día, sobre todo, nos trajeron sidra, dijo el francés, y entre la sidra y las habichuelas se nos armó una que tuvimos que hacer cola delante del confesionario. Pocas veces se ha visto una congregación de fieles tan apenados por entrar en el confesionario como nosotros. Jefes y soldados íbamos con gran dolor de corazón a cantar nuestra canción de las habichuelas a la pequeña garita del señor cura. Después de maldecir de la alimentación leguminosa y de la alimentación patatosa, Habló del resto del viaje. Cada pueblo del tránsito le parecía una estación de calvario para su estómago hambriento. Recordaba las aldeas por lo que había comido, o mejor dicho, por lo que había ayunado. Aquí habían dado por toda comida un caldo de verdas, allá por cena una colación de verduras cocidas. Y para colmo de desdichas estaba alojado en Estella en casa de unas viejas solteronas y por la mañana le daban chocolate con agua, por la tarde cocido y de noche una sopa de ajo infame. Y siempre, siempre poco, decía Osonville, levantando los brazos al cielo. Y Zeta era un aventurero. Había estado al principio en la guerra, luego se fue a una república americana, tomó parte en una revolución y después, expulsado de allí por rebelde, volvía al ejército carlista. En donde estaba ya violento y deseando marcharse. Siguiéndole a todas partes como amigo y asesor iba un antiguo criado suyo que se llamaba Asensio, pero a quien se le conocía por estos dos motes: Asensio la Purra, Asensio el ladrón, y Asensio Araguarra Pazaya, Asensio el decomisador de carne. Este mote lo debía Asensio haber sido un consumero en su pueblo. Asensio era graciosísimo hablando castellano. No había palabra que empleara bien. Siempre que tenía que decir andamos, decía andemos, y al contrario empleaba vaiga por valla y hagáis por aced. La conversación entre el conde de Osonville y Asensio Lapurrá era de lo más dislocada y pintoresca. Si aquí hubiera un buen general, decía Osonville, la guerra estaba resuelta. Pueda, pueda que sí, contestaba Asensio. No saben manejar un grande ejército, amigo Asensio. Si supieses de tática, otra cosa sería. Martín y el extranjero intimaron con Osonville, con Ifeta y con Asencio Lapurra, y se rieron a carcajadas con los mil quid procuos que resultaban de la conversación del francés y del vasco. Asencio había estado en Cuba algún tiempo de soldado y contó anécdotas de aquella tierra. Lo que más le gustaba era hablar de los chinos. Son de mala intención, pero buenos cocineros, eso sí. Digáis a un chino que os haga un arroz. Os hace una cosa magnífica. Es gente raro. Luego se ponen a chun-chun-chun y entenderles nada. A nosotros rabia nos tenían, y al que cogían la martirizaban. Pse, nosotros también algunos matemos. Martín se reía carcajadas con las explicaciones de Asencio, la porra Después de comer en la posada, Martín, el extranjero y Zeta, Osonville y Asensio fueron a un café de la plaza, donde estuvieron hablando. Había ejercicios espirituales en la iglesia de San Juan, y una porción de beatos y de oficiales carlistas iban a la iglesia. ¿Qué país?, dijo Osonville. La gente no hace más que ir a la iglesia. Todo es para el señor cura, las buenas comidas, las buenas chicas, aquí no hay nada que hacer, todo para el señor cura. Y Zeta y Osonville contemplaban con desprecio aquel tropel de gente que se encaminaba hacia la iglesia. Bestias!, exclamaba Zeta dando puñetazos en la mesa. No quisiera más que poder ametrallarlos. El francés murmuraba como diciéndoselo a sí mismo. España, España, llamé de la vie. Mucha hidalguía, mucha misa, mucha jota, pero poco alimento. La guerra, decía Sensio metiéndola a cucharada, es cosa nada bueno. Capítulo 11. Cómo los acontecimientos se enredaron hasta el punto de que Martín durmió el tercer día de Estella en la cárcel. Al día siguiente por la noche iba a acostarse Martín cuando la posadera le llamó y le entregó una carta que decía: Preséntese usted mañana de madrugada en la ermita del Puy, en donde se le devolverán las letras ya firmadas. El general en jefe. Debajo había una firma ilegible. Martín se metió la carta en el bolsillo y viendo que la posadera no se marchaba de su cuarto, le preguntó: ¿Quería usted algo? Sí, nos han traído dos militares heridos y quisiéramos el cuarto de usted para uno de ellos. Si usted no tuviera inconveniente, le trasladaríamos abajo. Bueno, no tengo inconveniente. Bajó a un cuarto del piso principal, que era una sala muy grande con dos alcobas. La sala tenía en medio un altar, iluminado con unas lámparas tristes de aceite. Martín se acostó. Desde su cama veía las luces oscilantes, pero estas cosas no influían en su imaginación, y quedó dormido. Era más de media noche cuando se despertó algo sobresaltado. En la alcoba próxima se oían quejas, alternando con voces de ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús mío!.. ¿Qué demonios será esto? pensó Martín. Miró el reloj. Eran las tres. Se volvió a tender en la cama, pero con los lamentos no se pudo dormir y le pareció mejor levantarse. Se vistió y se acercó a la alcoba próxima y miró por entre las cortinas. Se veía vagamente a un hombre tendido en la cama. ¿Qué le pasa a usted? preguntó Martín. Estoy herido, murmuró el enfermo. ¿Quiere usted alguna cosa? Agua. A Martín le dio la impresión de conocer esta voz. Buscó por la sala una botella de agua, y como no había en el cuarto, fue a la cocina. Al ruido de sus pasos, la voz de la patrona preguntó: ¿Qué pasa? El herido que quiere agua. Voy. La patrona apareció en enaguas y dijo entregando a Martín una lamparilla, Alumbre usted. Tomaron el agua y volvieron a la sala. Al entrar en la alcoba, Martín levantó el brazo con lo que iluminó el rostro del enfermo y el suyo. El herido tomó el vaso en la mano e incorporándose y mirando a Martín, comenzó a gritar. ¡Eres tú! ¡Canalla! ¡Ladrón! ¡Prendedle! ¡Prendedle! El herido era Carlos Oando. Martín dejó la lamparilla sobre la mesa de noche. ¡Márchese usted! dijo la patrona. Está delirando. Martín sabía que no deliraba. Se retiró a la sala y escuchó, por si Carlos contaba alguna cosa a la patrona. Martín esperó en su alcoba. En la sala, debajo del altar, estaba el equipaje de Oando, consistente en un baúl y una maleta. Martín pensó que quizá Carlos guardara alguna carta de Catalina y se dijo: Si esta noche encuentro una buena ocasión, descerrajaré el baúl. No la encontró. Iban a dar las cuatro de la mañana cuando Martín, envuelto en su capote, se marchó hacia la ermita del Puy. Los carlistas estaban de maniobras. Llegó al campamento de don Carlos y, mostrando su carta, le dejaron pasar. —El señor está con dos reverendos padres —le advirtió un oficial. —Vayan al diablo el señor y los reverendos padres —refunfuñó Zalacain—. La verdad es que este rey es un rey ridículo. Esperó Martina que despachara el señor con los reverendos hasta que el rozagante Borbón, con su aire de hombre bien cebado, salió de la ermita, rodeado de su estado mayor. Junto al pretendiente iba una mujer a caballo que Martín supuso sería Doña Blanca. Ahí está el rey. Tiene usted que arrodillarse y besarle la mano, dijo el oficial. Zalacaín no replicó. Y darle el título de Majestad. Zalacaín no hizo caso. Don Carlos no se fijó en Martín y éste se acercó al general, quien le entregó las letras firmadas. Zalacaín las examinó. Estaban bien. En aquel momento, un fraile castrense con unos gestos de energúmeno comenzó a arengar a las tropas. Ascatas una <laughs> una tu suena en liberalá. Eta bandera, hondo zabaldu suena ingueru tal de arentarceán. Vera y sansan, leen en waldiz. Cerueta cojaínco arenaurreán, vere escubidea caldarrica tu situena. Eta orretara, pero orren burua Martín, sin que lo notara nadie, se fue alejando de allí y bajó al pueblo corriendo. El llevar en su bolsillo su fortuna le hacía ser más asustadizo que una liebre. A la hora en que los soldados formaban en la plaza, se presentó Martín, y al ver a Bautista, le dijo, «Vete a la iglesia y allí hablaremos». Entraron los dos en la iglesia y en una capilla oscura se sentaron en un banco. Toma las letras, le dijo Martín a Bautista, guárdalas. ¿Te las han dado ya firmadas? Sí. Hay que prepararse a salir de Estella enseguida. -No sé si podremos -dijo Bautista. -Aquí estamos en peligro. Además del cacho se encuentra en Estella Carlos Oando. -¿Cómo lo sabes? -Porque le he visto. -¿En dónde? -Está en mi casa, herido. -¿Y te ha visto él? -Sí. -Claro, están los dos -exclamó Bautista. -¿Cómo los dos? -¿Qué quieres decir con eso? -Yo, nada. Tú sabes algo. No, hombre, no. O me lo dices o se lo pregunto al mismo Carlos Oando. Es que está aquí, Catalina. Sí, está aquí. ¿De veras? Sí. ¿En dónde? En el convento de Recoletas. Encerrada. ¿Y cómo lo sabes tú? Porque la he visto. Qué suerte, la has visto. Sí, la he visto y la he hablado. Y eso querías ocultarme. Tú no eres amigo mío, Bautista. Bautista protestó. ¿Y ella sabe que estoy aquí? Sí, lo sabe. ¿Cómo se puede verla? dijo Zalacaín. Suele bordar en el convento cerca de la ventana y por la tarde sale a pasear a la huerta. Bueno, me voy. Si me ocurre algo le diré a ese señor extranjero que vaya a avisarte. Mira a ver si puedes alquilar un coche para marcharnos de aquí. Lo veré, lo más pronto que puedas. Bueno, adiós. Adiós y prudencia. Martín salió de la iglesia. Tomó por la calle mayor hacia el convento de las Recoletas. Paseó arriba y abajo, horas y horas sin llegar a ver a Catalina. Al anochecer tuvo la suerte de verla asomada a una ventana. Martín levantó la mano y su novia, haciendo como que no le conocía, se retiró de la ventana. Martín quedó helado. Luego Catalina volvió a aparecer y lanzó un ovillo de hilo casi a los pies de Martín. Zalacaín lo recogió. Tenía dentro un papel que decía... A las ocho podemos hablar un momento. Espera cerca de la puerta de la tapia. Martín volvió a la posada. Comió con un apetito extraordinario y a las ocho en punto estaba en la puerta de la tapia esperando. Daban las ocho en el reloj de las iglesias de Estella cuando Martín oyó dos golpecitos en la puerta. Martín contestó del mismo modo. -¿Eres tú, Martín? -preguntó Catalina en voz baja. -Sí, soy yo. No nos podemos ver. -Imposible. Yo me voy a marchar de Estella. ¿Querrás venir conmigo? preguntó Martín. Sí, pero ¿cómo salir de aquí? ¿Estás dispuesta a hacer todo lo que yo te diga? Sí. ¿A seguirme a todas partes? A todas partes. De veras. Aunque sea a morir. Ahora vete. Por Dios, no nos sorprendan. Martín se había olvidado de todos sus peligros. Marchó a su casa y sin pensar en espionajes, entró en la posada a ver a Bautista y le abrazó con entusiasmo. Pasado mañana, dijo Bautista, tenemos el coche. ¿Lo has arreglado todo? Sí. Martín salió de casa de su cuñado silbando alegremente. Al llegar cerca de su posada, dos serenos, que parecían estar espiándole, se le acercaron y le mandaron callar de mala manera. Hombre, ¿no se puede silbar? preguntó Martín. No, señor. Bueno, no silbaré. Y si replica usted, va usted a la cárcel. No replico. A la ala, a la cárcel. Zalacaín vio que buscaban un pretexto para encerrarle y aguantó los empeñones que le dieron, y en medio de los dos serenos entró en la cárcel. Capítulo 12. En que los acontecimientos marchan al galope. Entregaron los serenos a Martín en manos del alcaide. Y este le llevó hasta un cuarto oscuro con un banco y una cantarilla para el agua. ¡Demonio! exclamó Martín. Aquí hace mucho frío. ¿No hay sitio donde dormir? Ahí tiene usted el banco. ¿No me podrían traer un jergón y una manta para atenderme? Si paga usted, pagaré lo que sea, que me traigan un jergón y dos mantas. El alcaide se fue, dejando a escuras a Martín, y vino poco después con un jergón y las mantas pedidas. Le dio Martín un duro y el carcelero, amansado, le preguntó. ¿Qué ha hecho usted para que le traigan aquí? Nada, venía distraído silbando por la calle y me ha dicho el sereno, no se silba, me he callado y sin más ni más me han traído a la cárcel. ¿Usted no se ha resistido? No. Entonces era por otra cosa, por lo que le han encerrado. Martín dijo que así se lo figuraba también él. Le dio las buenas noches el carcelero. Contestó Zalacaína amablemente y se tendió en el suelo. Aquí estoy tan seguro como en la posada, se dijo. Allí me tienen en sus manos y aquí también. Luego estoy igual. Durmamos. Veremos lo que se hace mañana. A pesar de que su imaginación se le insubordinaba, pudo conciliar el sueño y descansar profundamente. Cuando despertó, vio que entraba un rayo de sol por una alta ventana iluminando el destartalado Zakizami. Llamó a la puerta. Vino el carcelero y le preguntó: ¿No le han dicho a usted por qué estoy preso? No. De manera que me van a tener encerrado sin motivo. Quizás sea una equivocación, pues es un consuelo. Cosas de la vida, aquí no le puede pasar a usted nada. Si le parece a usted poco estar en la cárcel, eso no deshonra a nadie. Martín se hizo el asustadizo y el tímido y preguntó. ¿Me traerá usted de comer? Sí, hay hambre, ¿eh? Ya lo creo. ¿No querrá usted rancho? No. Pues ahora le traerán la comida. Y el carcelero se fue cantando alegremente. Comió Martín lo que le trajeron. Se tendió envuelto en la manta y después de un momento de siesta se levantó a tomar una resolución. -¿Qué podría hacer yo? -se dijo. -Sobornar al alcaide exigiría mucho dinero. Llamar a Bautista es comprometerle. Esperar aquí a que me suelten es exponerme a cárcel perpetua, por lo menos a estar preso hasta que la guerra termine. -Hay que escaparse, no hay más remedio. Con esta firme decisión comenzó a pensar un plan de fuga. Salir por la puerta era difícil. La puerta, además de ser fuerte, se cerraba por fuera con llave y cerrojo. Después, aun en el caso de aprovechar una ocasión y poder salir de allá, quedaba por recorrer un pasillo largo y luego unas escaleras. Imposible. Había que escapar por la ventana. Era el único recurso. ¿A dónde tará esto? se dijo. Arribó el banco a la pared. Se subió a él. Se agarró a los barrotes y a pulso se levantó hasta poder mirar por la reja. Daba el ventanillo a la plaza de la fuente en donde el día anterior se había encontrado con el extranjero. Saltó al suelo y se sentó en el banco. La reja era alta, pequeña, con tres barrotes sin travesaño. Arrancando uno quizá pudiera pasar, se dijo Martín, y esto no sería difícil. Luego necesitaría una cuerda. ¿De dónde sacaría yo una cuerda? La manta, la manta cortada en tiras, me podía servir. No tenía más instrumento que un cortaplumas pequeño. Hay que ver la solidez de la reja, murmuró. Volvió a subir. Se hallaba la reja empotrada en la pared, pero no tenía gran resistencia. Los barrotes estaban sujetos por un marco de madera y el marco en un extremo se hallaba apolillado. Martín supuso que no sería difícil romper la madera y quitar el barrote de un lado. Cortó una tira de la manta y pasándola por el barrote de en medio y atándole después por los extremos, formó una abrazadera y metió dos patas del banco en este anillo y las otras dos las sujetó en el suelo. Contaba así con una especie de plano inclinado para llegar a la reja. Subió por él deslizándose. Se agarró con la mano izquierda un barrote y con la derecha armada del cortaplumas comenzó a roer la madera del marco. La postura no era cómoda, ni mucho menos, pero la constancia de Zalacaín no cejaba y tras una hora de rudo trabajo logró arrancar el barrote de su alvéolo. Cuando lo tuvo ya suelto lo volvió a poner como antes, quitó el banco de su posición oblicua, ocultó las astillas arrancadas del marco de la ventana en el jergón y esperó la noche. El carcelero le llevó la cena y Martín le preguntó con empeño si no habían dispuesto nada respecto a él, si pensaban tenerlo encerrado sin motivo alguno. El carcelero se encogió de hombros y se retiró enseguida, tarareando. Inmediatamente que Zalacaín se vio solo, puso manos a la obra. Tenía la absoluta seguridad de poderse escapar. Sacó el cortaplumas y comenzó a cortar las dos mantas de arriba a abajo. Hecho esto, fue atando las tiras una a otra hasta formar una cuerda de quince brazas. Era lo que necesitaba. Después pensó dejar un recuerdo alegre y divertido en la cárcel cogió la cantarilla del agua y le puso su boina y la dejó envuelta en el trozo que quedaba de manta. Cuando se asome el carcelero podrá creer que sigo aquí durmiendo. Si gano con esto un par de horas, me pueden servir admirablemente para escaparme. Contempló el bulto con una sonrisa. Luego subió a la reja, ató un cabo de la cuerda a los dos barrotes y el otro extremo lo echó fuera poco a poco. Cuando toda la cuerda quedó a lo largo de la pared, pasó el cuerpo con mil trabajos por la abertura que dejaba el barrote arrancado y comenzó a descolgarse resbalándose por el muro. Cruzó por delante de una ventana iluminada. Vio a alguien que se movía a través de un cristal. Estaba a cuatro o cinco metros de la calle cuando oyó ruido de pasos. Se detuvo en su descenso y ya comenzaban a dejar de oírse los pasos cuando cayó a tierra metiendo algún estrépito uno de los nudos debía de haberse soltado porque le quedaba un trozo de cuerda entre los dedos se levantó no hay avería no me he hecho nada se dijo al pasar por cerca de la fuente de la plaza tiró el resto de la cuerda al agua luego deprisa se dirigió por la calle de la rúa iba marchando volviéndose para mirar atrás cuando vio a la luz de un farol que oscilaba colgando de una cuerda dos hombres armados con fusiles cuyas bayonetas brillaban de un modo siniestro estos hombres sin duda le seguían. Si se alejaba iba a dar a la guardia de extramuros. No sabiendo qué hacer y viendo un portal abierto, entró en él y empujando suavemente la puerta, la cerró. Oyó el ruido de los pasos de los hombres en la acera. Esperó a que dejaran de oírse y cuando estaba dispuesto a salir, bajó una mujer vieja al zaguán y echó la llave y el cerrojo de la puerta. Martín se quedó encerrado. Volvieron a oírse los pasos de los que le perseguían. No se van, pensó. Efectivamente, no solo no se fueron, sino que llamaron en la casa con dos aldabonazos. Apareció de nuevo la vieja con un farol y se puso al habla con los de fuera sin abrir. ¿Ha entrado aquí algún hombre? preguntó uno de los perseguidores. No. ¿Quiere usted verlo bien? Somos de la ronda. Aquí no hay nadie. Registre usted el portal. Martín, al oír esto, agazapándose, salió del portal y ganó la escalera. La vieja paseó la luz del farol por todo el zaguán y dijo No hay nadie, no, no hay nadie. Martín pretendió volver al zaguán, pero la vieja puso el farol de tal modo que iluminaba el comienzo de la escalera. Martín no tuvo más remedio que retirarse hacia arriba y subir los escalones de dos en dos. Pasaremos aquí la noche, se dijo. No había salida alguna. Lo mejor era esperar a que llegase el día y abriesen la puerta. No quería exponerse a que lo encontraran dentro estando la casa cerrada, y aguardó hasta muy entrada la mañana. Serían cerca de las nueve cuando comenzó a bajar las escaleras cautelosamente. Al pasar por el primer piso, vio en un cuarto muy lujoso y extendido sobre un sofá un uniforme de oficial carlista, con su boina y su espada. Tenía tal convencimiento Martín de que sólo a fuerza de audacia se salvaría, que se desnudó con rapidez, se puso el uniforme y la boina. Luego se ciñó la espada, se echó el capote por encima y comenzó a bajar las escaleras, taconeando. Se encontró con la vieja de la noche anterior y al verla le dijo: Pero no hay nadie en esta casa. ¿Qué quería usted? No le había visto. ¿Vive aquí el comandante Don Carlos Oando? No, señor, aquí no vive. Muchas gracias. Martín salió a la calle y embozado y con aire conquistador se dirigió a la posada en donde vivía Bautista. -Tú -exclamó Orbide. ¿De dónde sales con ese uniforme? ¿Qué has hecho en todo el día de ayer? Estaba intranquilo. ¿Qué pasa? Todo lo contaré. ¿Tienes el coche? Sí, pero nada, trételo enseguida, lo más pronto que puedas, pero escape. Martín se sentó a la mesa y escribió con lápiz en un papel. Querida hermana, necesito verte. Estoy herido, gravísimo. Ven inmediatamente en el coche con mi amigo Zalacaín. Tu hermano, Carlos. Después de escribir el papel, Martín se paseó con impaciencia por el cuarto. Cada minuto le parecía un siglo. Dos horas larguísimas tuvo que estar esperando con angustias de muerte. Al fin, cerca de las doce, oyó un ruido de campanillas. Se asomó al balcón. A la puerta aguardaba un coche tirado por cuatro caballos. Entre estos distinguió Martín los dos jacos en cuyos lomos fueron desde Zumaya hasta Estella. El coche, un lando viejo y destartalado, tenía un cristal y uno de los faroles atado con una cuerda. Bajó las escaleras Martín embozado en la capa. Abrió la portezuela del coche y dijo a Bautista, Al convento de Recoletas. Bautista, sin replicar, se dirigió hacia el sitio indicado. Cuando el coche se detuvo frente al convento, Bautista, al salir Zalacaín, le dijo, ¿Qué disparate vas a hacer? Reflexiona. ¿Tú sabes cuál es el camino de Logroño? preguntó Martín. Sí, pues toma para allá. Pero, nada, nada, toma por allá. Al principio marcha despacio, para no cansar a los caballos, pero luego habrá que correr. Hecha esta recomendación, Martín, muy erguido, se dirigió al convento. -Aquí va a pasar algo gordo -se dijo Bautista, preparándose para la catástrofe. Llamó Martín, entró en el portal, preguntó a la hermana tornera por la señorita de Oando y le dijo que necesitaba darle una carta. Le hicieron pasar al locutorio y se encontró allí con Catalina y una monja gruesa que era la superiora. Las saludó profundamente y preguntó, ¿La señorita de Oando? Soy yo. Traigo una carta para usted de su hermano. Catalina palideció y le temblaron las manos de la emoción. La superiora, una mujer gruesa de color de marfil, con los ojos grandes y oscuros como dos manchas negras que le cogían la mitad de la cara y varios lunares en la barbilla, preguntó, ¿Qué pasa? ¿Qué dice ese papel? Dice que mi hermano está grave. ¡Que vaya! balbuceó Catalina. ¿Está tan grave? preguntó la superiora a Martín. Sí, creo que sí. ¿En dónde se encuentra? En una casa de la carretera de Locroño, dijo Martín. ¿Hacia Azqueta, quizá? Sí, cerca de Azqueta. Le han herido en un reconocimiento. Bueno, vamos, dijo la superiora. Que venga también el señor Benito, el demandadero. Martín no se opuso y esperó a que se preparasen para acompañarlas. Al salir los cuatro a tomar el coche y al verles Bautista desde lo alto del pescante no pudo menos de hacer una mueca de asombro. El demandadero montó junto a él. Vamos, dijo Martín a Bautista. El coche partió y la misma superior bajó las cortinas y sacando un rosario comenzó a rezar. Recorrió el coche la calle mayor, atravesó el puente del Azucarero, la calle de San Nicolás y tomó por la carretera de Logroño. Al salir del pueblo, una patrulla carlista se acercó al coche. Alguien abrió la portezuela y la volvió a cerrar enseguida. -Va la Madre Superiora de las Recoletas a visitar a un enfermo -dijo el demandadero con voz gangosa. El coche siguió adelante al trote lento de los caballos. Lloviznaba. La noche estaba negra. No brillaba ni una estrella en el cielo. Se pasó una aldea, luego otra. -¡Qué lentitud! -exclamó la monja. -Es que los caballos son muy malos -contestó Martín. Pasaron de prisa a otra aldea, y cuando no tenían delante ni atrás pueblos ni casas próximos, Bautista aminoró la marcha. Comenzaba a anochecer. Pero qué pasa? dijo de pronto la superiora. ¿No llegamos todavía? Pasa, señora, contestó Zalacaín, que tenemos que seguir adelante. ¿Y por qué? Hay esa orden. ¿Y quién ha dado esa orden? Es un secreto. Pues hagan el favor de parar el coche porque voy a bajar. Si quiere usted bajar sola, puede usted hacerlo. No, iré con Catalina. Imposible. La superiora lanzó una mirada furiosa a Catalina y al ver que bajaba los ojos exclamó Ah, estaban entendidos. Sí, estamos entendidos, contestó Martín. Esta señorita es mi novia y no quiere estar en el convento, sino casarse conmigo. No es verdad, yo lo impediré. Usted no lo impedirá porque no podrá impedirlo. La superiora se calló. Siguió el coche en su marcha pesada y monótona por la carretera. Era ya media noche cuando llegaron a la vista de los arcos. Doscientos metros antes detuvo Bautista los caballos y saltó del pescante. Tú le dijo a Zalacaín en Vascuence. Tenemos un caballo aspeado. Si pudieras cambiarlo aquí, intentaremos. Y si se pudieran cambiar los dos, sería mejor. Voy a ver, cuidado con el demandadero y con la monja, que no salgan. Desenganchó Martín los caballos y fue con ellos a la venta. Le salió al paso una muchacha redondita, muy bonita y de muy mal humor. Le dijo Martín lo que necesitaba y ella replicó que era imposible, que el amo estaba acostado. Pues hay que despertarle. Llamaron al posadero y éste presentó una porción de obstáculos, adujo toda clase de pretextos, pero al ver el uniforme de Martín se avino a obedecer y mandó despertar al mozo. El mozo no estaba. Ya ve usted, no está el mozo. Ayúdeme usted, no tenga usted mal genio, le dijo Martín a la muchacha tomándole la mano y dándole un duro. Me juego la vida en esto. La muchacha guardó el duro en el delantal y ella misma sacó dos caballos de la cuadra y fue con ellos cantando alegremente. La Virgen del Puy de Estella le dijo a la del Pilar, Si tú eres aragonesa, yo soy Navarra y con sal. Martín pagó al posadero y quedó con él de acuerdo en el sitio en donde tenía que dejar los caballos en Logroño. Entre Bautista, Martín y la moza reemplazaron el tiro por completo. Martín acompañó a la muchacha y cuando la vio sola la estrechó por la cintura y la besó en la mejilla. También usted es posma, exclamó ella con desgarro. Es que usted es Navarra y con sal, y yo quiero probar de esa sal, replicó Martín. Pues tenga usted cuidado, no le haga daño. ¿Quién lleva usted en el coche? Unas viejas. ¿Volverá usted por aquí? En cuanto pueda. Pues adiós. Adiós, hermosa. Oiga usted, si le preguntan por dónde hemos ido, diga usted que nos hemos quedado aquí. Bueno, así lo haré. El coche pasó por delante de los arcos. Al llegar cerca de Sansol, cuatro hombres se plantaron en el camino. ¡Alto! gritó uno de ellos que llevaba un farol. Martín saltó del coche y desenvainó la espada. ¿Quién es? preguntó. Voluntarios realistas, dijeron ellos. ¿Qué quieren? Ver si tienen ustedes pasaporte. Martín sacó el salvoconducto y lo enseñó. Un viejo de aire respetable tomó el papel y se puso a leerlo. ¿No ve usted que soy oficial? preguntó Martín. No importa, replicó el viejo. ¿Quién va adentro? Dos madres Recoletas que marchan a Logroño. ¿No saben ustedes que en Viana están los liberales? preguntó el viejo. No importa, pasaremos. Vamos a ver a esas señoras, murmuró el vejete. Eh, Bautista, ten cuidado, dijo Martín en vasco. Descendió Urbide del pescante y tras él saltó el demandadero. El viejo jefe de la patrulla abrió la portezuela del coche y echó la luz del farol al rostro de las viajeras. -¿Quiénes son ustedes? -preguntó la superiora con presteza. -Somos voluntarios de Carlos VII. -Entonces que nos detengan. Estos hombres nos llevan secuestradas. No acababa de decir esto cuando Martín dio una patada al farol que llevaba el viejo y después, de un empujón, echó al anciano respetable a la cuneta de la carretera. Bautista arrancó el fusil a otro de la ronda y el demandadero se vio acometido por dos hombres a la vez. Pero si yo no soy de estos, yo soy carlista, gritó el demandadero. Los hombres convencidos se echaron sobre Zalacaín. Este cerró contra los dos. Uno de los voluntarios le dio un bayonetazo en el hombro izquierdo y Martín, furioso por el dolor, le tiró una estocada que le atravesó de parte a parte. La patrulla se había declarado en fuga dejando un fusil en el suelo. ¿Estás herido? preguntó Bautista a su cuñado. Sí, pero creo que no es nada. Hala, vámonos. ¿Llevamos este fusil? Sí, quítale la cartuchera ese que yo he tumbado y vamos andando. Bautista entregó un fusil y una pistola a Martín. Vamos, adentro, dijo Martín al demandadero. Este se metió temblando en el coche que partió, llevado al galope por los caballos. Pasaron por en medio de un pueblo. Algunas ventanas se abrieron y salieron los vecinos, creyendo sin duda que pasaba un furgón de artillería. A la media hora Bautista se paró. Se había roto una correa y tuvieron que arreglarla, haciéndole un agujero con el cortaplumas. Estaba cayendo un chaparrón que convertía la carretera en un barrizal. «Habrá que ir más despacio», dijo Martín. Efectivamente, comenzaron a marchar más despacio. Pero al cabo de un cuarto de hora se oyó a lo lejos como un galope de caballos. Martín se asomó a la ventana. Indudablemente los perseguían. El ruido de la serradura se iba acercando por momentos. ¡Alto! ¡Alto! se oyó gritar. Bautista azotó los caballos y el coche tomó una carrera vertiginosa. Al llegar a las curvas, el viejo landó se torcía y rechinaba como si fuera a hacerse pedazos. La superiora y Catalina rezaban, el demandadero gemía en el fondo del coche. ¡Alto! ¡Alto! gritaron de nuevo. ¡Adelante, Bautista! ¡Adelante! dijo Martín, sacando la cabeza por la ventanilla. En aquel momento sonó un tiro y una bala pasó silbando a poca distancia. Martín cargó la pistola, vio un caballo y un jinete que se acercaban al coche, hizo fuego y el caballo cayó pesadamente al suelo. Los perseguidores dispararon sobre el coche que fue atravesado por las balas. Entonces Martín cargó el fusil y sacando el cuerpo por la ventanilla, comenzó a hacer disparos atendiendo el ruido de las pisadas de los caballos. Los que le seguían disparaban también, pero la noche estaba negra y ni Martín ni los perseguidores afinaban la puntería. Bautista, agazapado en el pescante, llevaba los caballos al galope. Ninguno de los animales estaba herido. La cosa iba bien. Al amanecer cesó la persecución. Ya no se veía a nadie en la carretera. Creo que podemos parar, gritó Bautista. ¡Eh! Llevamos otra vez el tiro roto. ¿Paramos? Sí, para, dijo Martín. No se ve a nadie. Paró Bautista, y tuvieron que componer de nuevo otra correa. El demandadero rezaba y gemía en el coche. Zalacaín le hizo salir de dentro a empujones. «Anda al pescante», le dijo. «Es que tú no tienes sangre en las venas, sacristán de los demonios», le preguntó. «Yo soy pacífico y no me gusta mezclarme en estas cosas ni hacer daño a nadie», contestó refunfuñando. «No serás tú una monja disfrazada». «No, soy un hombre». «¿No te habrás equivocado?» «No, soy un hombre, un pobre hombre, si le parece a usted mejor». «Eso no impedirá que te metan unas píldoras de plomo en esa grasa fría que forma tu cuerpo». ¡Qué horror! Por eso debes comprender, hombre linfático, que cuando se encuentra uno en el caso de morir o de matar, no puede uno andarse con tonterías ni con rezos. Las palabras rudas de Martín reanimaron un poco al demandadero. Al subir Bautista al pescante, le dijo Martín ¿Quieres que guíe yo ahora? No, no, yo voy bien, y tú cómo tienes la herida. No debe de ser nada. Vamos a verla. Luego, luego, no hay que perder tiempo. Martín abrió la portezuela y al sentarse, dirigiéndose a la superiora, dijo Respecto a usted, señora, si vuelve usted a chillar, la voy a atar a un árbol y a dejarla en la carretera. Catalina, asustadísima, lloraba. Bautista subió al pescante y el demandadero con él. Comenzó el carruaje a marchar despacio, pero al poco tiempo volvieron a oírse como pisadas de caballos. Ya no quedaban municiones. Los caballos del coche estaban cansados. Vamos, Bautista, un esfuerzo gritó Martín, sacando la cabeza por la ventanilla. Así, echando chispas. Bautista, excitado, gritaba y chasqueaba el látigo. El coche pasaba con la rapidez de una exhalación, y pronto dejaron de oírse detrás el ruido de pisadas de caballos. Ya estaba clareando. Nubarrones de plomo corrían a impulsos del viento, y en el fondo del cielo rojizo y triste del alba se adivinaba un pueblo en un alto. Debía de ser Viana. Al acercarse a él, el coche tropezó con una piedra. Se soltó una de las ruedas. La caja se inclinó y vino a tierra. Todos los viajeros cayeron revueltos en el barro. Martín se levantó primero y tomó en brazos a Catalina. ¿Tienes algo? le dijo. No, creo que no, contestó ella gimiendo. La superiora se había hecho un chichón en la frente y el demandadero dislocado una muñeca. No hay averías importantes, dijo Martín. Adelante. Los viajeros entonaban un coro de quejas y de lamentos. Desengancharemos y montaremos a caballo, dijo Bautista. -Yo no, yo no me muevo de aquí -replicó la superiora. La llegada del coche y su batacazo no habían pasado inadvertidos, porque pocos momentos después avanzó del lado de Viana media compañía de soldados. -Son los Guiris -dijo Bautista a Martín. -Me alegro. La media compañía se acercó al grupo. -Alto -gritó el sargento. -¿Quién vive? -España. -Daos prisioneros, no nos resistimos. El sargento y su tropa quedaron asombrados al ver a un militar carlista, a dos monjas y a sus acompañantes llenos de barro. Vamos hacia el pueblo, les ordenaron. Todos juntos, escoltados por los soldados, llegaron a Viana. Un teniente, que apareció en la carretera, preguntó ¿Qué hay, sargento? Traemos prisioneros a un general carlista y a dos monjas. Martín se preguntó por qué le llamaba el sargento general carlista pero al ver que el teniente le saludaba, comprendió que el uniforme cogido por él en estella era de un general. Capítulo 13. ¿Cómo llegaron a Locroño y lo que les ocurrió? Hicieron entrar a todos en el cuerpo de guardia, en donde, tendidos en camastros, dormían unos cuantos soldados y otros se calentaban al calor de un gran brasero. Martín fue tratado con mucha consideración por su uniforme. Rogó al oficial le de dejar estar a Catalina a su lado. -¿Es la señora de usted? -Sí, es mi mujer. El oficial accedió y pasó a los dos a un cuarto destartalado que servía para los oficiales. La superiora, Bautista y el demandadero no merecieron las mismas atenciones y quedaron en el cuartelillo. Un sargento viejo, andaluz, se amarteló con la superiora y comenzó a echarle piropos de los clásicos. Le dijo que tenía los ojos como dos luceros y que se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera y le contó otra porción de cosas del repertorio de los almanaques. A Bautista le dieron tal risa a los piropos del andaluz que comenzó a reírse con una risa contenida. A ver si te callas, cochino carca, le dijo el sargento. Si yo no digo nada, replicó Bautista. Si te sigue riendo así, te voy a clavar como un zapo. Bautista tuvo que ir a un rincón a reírse, y la superiora y el sargento siguieron su conversación. Al mediodía llegó un coronel que al ver a Martín le saludó militarmente. Martín le contó sus aventuras, pero el coronel al oírlas frunció las cejas. A estos militares, pensó Martín, no les gusta que un paisano haga cosas más difíciles que las suyas. Irán ustedes a Logroño y allí veremos si identifican su personalidad. ¿Qué tiene usted? ¿Está usted herido? Sí. Ahora vendrá el físico a reconocerle. Efectivamente llegó un doctor que reconoció a Martín, clementó y redujo la dislocación del mandadero que gritó y chilló como un condenado. Después de comer trajeron los caballos del coche, les obligaron a montar en ellos y, custodiados por toda la compañía, tomaron el camino de Logroño. Al llegar cerca del puente sobre el Ebro, una porción de lavanderas y de mujeres de carabineros salieron a ver la extraña comitiva, y varias de ellas comenzaron a cantar, sobre todo dirigiéndose a la monja Ahora sí que estarás contenta, Carlistona, Mandilona, ahora sí que estarás contentón, Carlistón, Mandilón, cobardón. La pobre superiora estaba lívida de rabia. Martín y Bautista se miraban con cierto cómico estupor. En Logroño pararon en el cuartel y un oficial hizo subir a Martín a ver al general. Le contó Zalacaín sus aventuras y el general le dijo Si yo tuviera la seguridad de que lo que me dice usted es cierto, inmediatamente dejaría libre a usted y a sus compañeros. Y yo cómo voy a probar la verdad de mis palabras. Si pudiera usted identificar su persona. ¿No conoce usted aquí a nadie, algún comerciante? No, es lástima. Sí, sí, conozco a una persona, dijo de pronto Martín. Conozco a la señora de Briones y a su hija. ¿Y el capitán Briones también le lo conocerá a usted? También. Pues lo voy a llamar. Dentro de un momento estará aquí. El general mandó un ayudante suyo, y media hora después estaba el capitán Briones, que reconoció a Martín. El general los dejó a todos libres. Martín, Catalina y Bautista iban a marcharse juntos a pesar de la oposición de la superiora, cuando el capitán Briones dijo: "Amigo Zalacain, mi madre y mi hermana exigen que vaya usted a comer con ellas." Martín explicó a su novia cómo no le era posible desatender la invitación y dejando a Bautista y a Catalina fue en compañía del oficial. La casa de la señora de Briones estaba en una calle céntrica con soportales. Rosita y su madre recibieron a Martín con grandes muestras de amistad. La aventura de su llegada a Logroño con una señorita y una monja había corrido por todas partes. Madre e hija le preguntaron un sinfín de cosas y Martín tuvo que contar sus aventuras. Pero qué muchacho. decía doña Pepita, haciéndose cruces. Usted es un verdadero diablo. Después de comer vinieron unas señoritas amigas de Rosa Briones y Martín tuvo que contar de nuevo sus aventuras. Luego se habló de sobremesa y se cantó. Martín pensaba... ¿Qué hará Catalina? Pero luego se olvidaba con la conversación. Doña Pepita dijo que su hija había tenido el capricho de aprender la guitarra e incitó a Rosita para que cantara. Sí, canta, dijeron las demás muchachas. Sí, cante usted, añadió Zalacaín. Rosita sacó la guitarra y cantó algunas canciones acompañándose con ella. Y luego, como en honor de Martín, entonó un zorcico con letra castellana que comenzaba así. Aunque la oración suene, yo no me voy de aquí. La del pañuelo rojo loco me ha vuelto a mí. Y el estribillo de la canción era: Aúfa, que el campanero la oración va a tocar, Aúfa, que yo te quiero. Maitía, Maitía, ven acá. Y Rosita al cantar esto miraba a Martín de tal manera con los ojos brillantes y negros que él se olvidó de que le esperaba a Catalina. Cuando salió de casa de la señora de Briones eran cerca de las once de la noche. Al encontrarse en la calle comprendió su falta brutal de atención. Fue a buscar a su novia preguntando en los hoteles. La mayoría estaban cerrados. En uno del Espolón le dijeron, Aquí ha venido una señorita, pero está descansando en su cuarto. ¿No podría usted avisarla? No. Bautista tampoco aparecía. Sin saber qué hacer, volvió Martín a los soportales y se puso a pasear por ellos. Si no fuera por Catalina, pensó, era capaz de quedarme aquí y ver si Rosita Briones está de veras por mí, como parece. Estaba embebido en estos pensamientos cuando un hombre con aspecto de criado se paró ante él y le dijo, ¿Es usted don Martín Zalacaín? El mismo. ¿Quiere usted venir conmigo? Mi señora quiere hablarle. ¿Y quién es la señora de usted? Me ha encargado que le diga que es una amiga de su infancia. ¿Una amiga de mi infancia? Sí. Es posible, pensó Zalacaín. Si habré conocido en mi infancia a alguien que tenga criado sin saberlo. En fin, vamos a ver a mi amiga, dijo en voz alta. El criado siguió por los soportales, torció una esquina y, en una casa grande, empujó la puerta y entró en un zaguán elegante, iluminado por un gran farol. -Pase el señorito -dijo el criado indicándole una escalera alfombrada. -Debe haber una equivocación -pensó Martín. No es posible otra cosa. Subieron la escalera. El criado levantó una cortina y pasó Zalacaín. Sentada en un sofá y hojeando un álbum, había una mujer desconocida, una mujer pequeña, delgada, rubia. Elegantísima. -Perdone usted, señora -dijo Martín creo que usted y yo somos víctimas de una equivocación. -Yo, por mi parte, no -contestó ella riendo, con una risa zumbona. -¿Quiere algo más la señora? -preguntó el criado. -No, pueden ustedes retirarse. Martín quedó asombrado. El criado echó la pesada cortina y quedaron solos. -Martín -dijo la dama levantándose de su silla y poniéndole las manos pequeñas en sus hombros. ¿No te acuerdas de mí? No, la verdad. Soy linda. Qué linda. Linda. La que estuvo en Urbia cuando fue el domador y murió tu madre. ¿No te acuerdas? ¿Usted es linda? Oh, no me hables de usted. Sí, yo soy linda. He sabido cómo habías venido a Logroño y he mandado que te buscaran. ¿De manera que tú eres aquella chiquilla que jugaba con el oso? La misma. ¿Y me has conocido? Sí. Yo no te hubiera conocido. Habla, cuenta de tu vida. Tú no sabes la gana que tenía de verte. Eres el único hombre por quien me han pegado. ¿Te acuerdas? Para mí constituías toda mi familia. ¿Qué hará? ¿Dónde estará Martín? pensaba. ¿De veras? Qué extraño. Hace de esto tanto tiempo y somos jóvenes los dos. Cuenta, cuenta. ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Qué has hecho por el mundo? Martín, emocionado, habló de su vida, de sus aventuras. Luego Linda contó las suyas, su existencia bohemia de volatinera, hasta que un señor rico le sacó del circo y le brindó con su protección. Ahora este señor, título, con grandes posesiones en La Rioja, quería casarse con ella. ¿Y tú te vas a casar? le preguntó Martín. Claro. De manera que dentro de poco serás una señora condesa o marquesa. Sí, marquesa. Pero chico, esto no me entusiasma. He vivido siempre libre y ya las cadenas no son para mí, aunque sean de oro. Pero estás pálido. ¿Qué te pasa? Martín sentía un gran cansancio y le dolía el hombro. Linda, al saber que estaba herido, le obligó a quedarse allí. Afortunadamente, el rasguño no era grave y Zalacaín curó pronto. Al día siguiente, Linda no le dejó salir. Y al verse dominado por ella, por su suave encanto, encontró el herido que sus convalecencias eran más peligrosas para sus sentimientos que para su salud. Que le avisen a mi cuñado dónde estoy, dijo Martín varias veces a Linda. Esta envió un criado a los hoteles, pero en ninguno daban noticias ni de Bautista ni de Catalina. Capítulo XIV. ¿Cómo Zalacaín y Bautista Orbide tomaron los dos solos la ciudad de La Guardia ocupada por los carlistas? De conocer Martín la Odisea, es posible que hubiese tenido la pretensión de comparar a Linda con la hechicera Circe y a sí mismo con Ulises. Pero como no había leído el poema de Homero, no se le ocurrió tal comparación. Sí se le ocurrió varias veces que se estaba portando como un bellaco. Pero Linda era tan encantadora, tenía por él tan grande entusiasmo, que le había hecho olvidar a Catalina. Muchos días maldecía de su barbarie, pero no se determinaba a marcharse. Decidió en su fuero interno que la culpa de todo era de Bautista y esta decisión le tranquilizó. ¿Dónde se ha metido ese hombre? se preguntaba. Una semana después del encuentro con Linda, al pasar por los soportales de la calle principal de Logroño, se encontró con Bautista que venía hacia él indiferente y tranquilo como de costumbre. ¿Pero dónde estás? exclamó Martín incomodado. Eso te pregunto yo, ¿dónde estás? contestó Bautista. ¿Y Catalina? ¿Qué sé yo? Yo creí que tú sabrías dónde estaba, que os habíais marchado los dos sin decirme nada. -¿De manera que no sabes? -Yo no. ¿Cuándo hablaste tú con ella por última vez? -El mismo día de llegar aquí, hace ocho días. Cuando tú te fuiste a comer a casa de la señora de Briones, Catalina, la monja y yo nos fuimos a la fonda. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y tú no venías. -¿Pero dónde está? -preguntaba Catalina. -¿Qué sé yo? -le decía. A la una de la mañana, viendo que tú no venías, yo me fui a la cama. Estaba molido. Me dormí y me desperté muy tarde y me encontré con que la monja y Catalina se habían marchado y tú no habías venido. Esperé un día y, como no aparecía nadie, creí que os habíais marchado y me fui a Bayona y dejé las letras en casa de Leví Álvarez. Luego tu hermana empezó a decirme: ¿Pero dónde estará Martín? ¿Le ha pasado algo? Escribí a Briones y me contestó que estabas aquí escandalizando el pueblo y por eso he venido. Sí, la verdad es que yo tengo la culpa, dijo Martín. Pero, ¿dónde puede estar Catalina? ¿Habrá seguido a la monja? Es lo más probable. Martín, al encontrarse con Bautista y hablar con él, se sintió fuera de la influencia del hechizo de Linda y comenzó a hacer indagaciones con una actividad extraordinaria. De las dos viajeras del hotel, una se había marchado por la estación, la otra, la monja, había partido en un coche hacia la guardia. Martín y Bautista supusieron si las dos estarían refugiadas en la guardia. Sin duda la monja recuperó su ascendiente sobre Catalina en vista de la falta de Martín y la convenció de que volviera con ella al convento. Era imposible que Catalina encontrándose en otro lado no hubiese escrito. Se dedicaron a seguir la pista de la monja. Averiguaron en la venta de asa que días antes un coche con la monja intentó pasar a la guardia. Pero al ver la carretera ocupada por el ejército liberal sitiando la ciudad y atacando las trincheras, retrocedió. Suponían los de la venta que la monja habría vuelto a Logroño, a no ser que intentara entrar en la ciudad sitiada tomando en caballería el camino de Lanciego por Ollón y Benaspre. Marcharon a Ollón y luego a Yécora, pero nadie les pudo dar razón. Los dos pueblos estaban casi abandonados. Desde aquel camino alto se veía la guardia rodeada de su muralla en medio de una explanada enorme. Hacia el norte limitaba esta explanada como una muralla gris la cordillera de Cantabria. Hacia el sur podía extenderse la vista hasta los montes de Pancorbo. En este polígono amarillento de La Guardia no se destacaban ni tejados ni campanarios. No parecía aquello un pueblo, sino más bien una fortaleza. En un extremo de la muralla se erguía un torreón envuelto en aquel instante en una densa humareda al salir de yécora un hombre famélico y destrozado le salió al encuentro y habló con ellos les contó que los carlistas iban a abandonar la guardia un día u otro le preguntó martín si era posible entrar en la ciudad por la puerta es imposible dijo el hombre pero yo he entrado subiendo por unos agujeros que hay en el muro entre la puerta de paganos y la de mercadal pero y los centinelas no suelen haber muchas veces Bajaron Martín y Bautista por una senda desde el anciego a la carretera y llegaron al sitio en donde acampaba el ejército liberal. La tropa, después de cañonear las trincheras carlistas, avanzaba y el enemigo abandonaba sus posiciones refugiándose en los muros. El regimiento del capitán Briones se encontraba en las avanzadas. Martín preguntó por él y lo encontró. Briones presentó a Zalacaín y a Bautista a algunos oficiales compañeros suyos, y por la noche tuvieron una partida de cartas y jugaron y bebieron. Ganó Martín. Y uno de los compañeros de Briones, un teniente aragonés que había perdido toda su paga, comenzó, para vengarse, a hablar mal de los vascongados. Y Zalacaín y él se enzarzaron en una estúpida discusión de amor propio regional, de esas tan frecuentes en España. Decía el teniente aragonés que los vascongados eran tan torpes que un capitán carlista, para enseñarles a marchar a la derecha y a la izquierda, elevaba un manojo de paja en la mano y les decía, por ejemplo, doble derecha y enseguida pasaba el manojo a la derecha y decía hacia el lado de la paja. Además, según el oficial, los vascongados eran unos poltrones que no se querían batir más que estando cerca de sus casas. Martín se estaba amoscando y dijo al oficial yo no sé cómo serán los vascongados, pero lo que le puedo decir a usted es que lo que usted o cualquiera de estos señores haga, lo hago yo por debajo de la pierna. Y yo, dijo Bautista, colocándose al lado de Martín. Vamos, hombre, dijo Briones, no sean ustedes tontos. El teniente Ramírez no ha querido ofenderles. No nos ha llamado más que estúpidos y cobardes, dijo riendo Martín. Claro que a mí no me importa nada lo que este señor opine de nosotros, pero me gustaría encontrar una ocasión para probarle que está equivocado. Salga usted, dijo el teniente. Cuando usted quiera, contestó Martín. No, replicó Briones. Yo lo prohíbo. El teniente Ramírez quedará arrestado. Está bien, dijo refunfuñando el aludido. Si estos señores quieren un poco de jaleo, cuando tomemos la guardia pueden venir con nosotros, advirtió el oficial. Martín creyó ver alguna ironía en las palabras del militar y replicó burlonamente. Cuando tomen ustedes la guardia. No, hombre, eso no es nada para nosotros. Yo voy solo a la guardia y la tomo, o a lo más con mi cuñado Bautista. Se echaron todos a reír de la fanfarronada, pero viendo que Martín insistía, diciendo que aquella misma noche iban a entrar en la ciudad sitiada, pensaron que Martín estaba loco. Briones, que le conocía, trató de disuadirle de hacer esta barbaridad. Pero Zalacaín no se convenció. ¿Ven ustedes este pañuelo blanco? dijo. Mañana al amanecer lo verán ustedes en este palo flotando sobre la guardia. ¿Habrá por aquí una cuerda? Uno de los oficiales jóvenes trajo una cuerda y Martín y Bautista, sin hacer caso de las palabras de Briones, avanzaron por la carretera. El frío de la noche les serenó y Martín y su cuñado se miraron algo extrañados. Se dice que los antiguos godos tenían la costumbre de resolver sus asuntos dos veces, una borrachos y otra serenos. De esta manera unían en sus decisiones el atrevimiento y la prudencia. Martín sintió no haber seguido esta prudente táctica goda, pero se calló y dio a entender que se encontraba en uno de los momentos regocijados de su vida. -¿Qué? ¿Vamos a ir? -preguntó Bautista. -Probaremos. Se acercaron a la guardia. A poca distancia de sus muros tomaron a la izquierda, por la senda de las Damas, hasta salir al camino del ciego, y cruzando éste se acercaron a la altura en donde se asienta la ciudad. Dejaron a un lado el cementerio y llegaron a un paseo con árboles que circunda el pueblo. Debían de encontrarse en el punto indicado por el hombre de Yécora, entre la puerta de Mercadal y la de Paganos. Efectivamente, el sitio era aquel. Distinguieron los agujeros en el muro que servía de escalera. Los de abajo estaban tapados. Podríamos abrir estos boquetes, dijo Bautista. Mm, tardaríamos mucho, contestó Martín. Súbete encima de mí a ver si llegas. Toma la cuerda. Bautista se encaramó sobre los hombros de Martín y luego, viendo que se podía subir sin dificultad, escaló la muralla hasta lo alto. Asomó la cabeza y, viendo que no había vigilancia, saltó encima. Nadie, dijo Martín. Nadie. Sujetó Bautista la cuerda con un lazo corredizo en un ángulo de un torreón y subió a Martín a pulso con el palo en los dientes. Se deslizaron los dos por el borde de la muralla hasta enfilar una calleja. Ni guardia ni centinela. No se veía ni se oía nada. El pueblo parecía muerto. ¿Qué pasará aquí? se dijo Martín. Se acercaron al otro extremo de la ciudad. El mismo silencio. Nadie. Indudablemente los carlistas habían huido de la guardia. Martín y Bautista adquirieron el convencimiento de que el pueblo estaba abandonado. Avanzaron con esta confianza hasta cerca de la puerta del Mercadal y, enfrente del cementerio, hacia la carretera de Logroño, sujetaron entre dos piedras el palo y ataron en su punta el pañuelo blanco. Hecho esto, volvieron deprisa al punto por donde habían subido. La cuerda seguía en el mismo sitio. Amanecía. Desde allá arriba se veía una enorme extensión de campo. La luz comenzaba a indicar las sombras de los viñedos y de los olivares. El viento fresco anunciaba la proximidad del día. Bueno, baja, dijo Martín. Yo sujetaré la cuerda. No, baja tú, replicó Bautista. Vamos, no seas imbécil. ¿Quién vive? gritó una voz en aquel mismo momento. Ninguno de los dos contestó. Bautista comenzó a bajar despacio. Martín se tendió en la muralla. ¿Quién vive? volvió a gritar el centinela. Martín se aplastó en el suelo todo lo que pudo. Sonó un disparo y una bala pasó por encima de su cabeza. Afortunadamente el centinela estaba lejos. Cuando Bautista descendió, Martín comenzó a bajar. Tuvo la suerte de que la cuerda no se deslizase. Bautista le esperaba con el alma en un hilo. Había movimiento en la muralla. Cuatro o cinco hombres se asomaron a ella y Martín y Bautista se escondieron tras de los árboles del paseo que circundaba el pueblo. Lo malo era que aclaraba cada vez más. Fueron pasando de árbol a árbol hasta llegar cerca del cementerio. Ahora no hay más remedio que echar a correr a la descubierta, dijo Martín. A la una, a las dos, vamos allá. Echaron los dos a correr. Sonaron varios tiros. Ambos llegaron ilesos al cementerio. De aquí ganaron pronto el camino de Logroño. Ya fuera de peligro, miraron hacia atrás. El pañuelo seguía en la muralla ondeando al viento. Briones y sus amigos recibieron a Martín y a Bautista como a héroes. Al día siguiente, los carlistas abandonaron la guardia y se refugiaron en Peñacerrada. La población enarboló bandera de parlamento y el ejército, con el general al frente, entraba en la ciudad. Por más que Martín y Bautista preguntaron en todas las casas, no encontraron a Catalina. Libro tercero. Las últimas aventuras. Capítulo primero. Los recién casados están contentos. Catalina no fue inflexible. Pocos días después, Martín recibió una carta de su hermana. Decía a la Ignacia que Catalina estaba en su casa, en Zaro, desde hacía algunos días. Al principio no había querido oír hablar de Martín, pero ahora le perdonaba y le esperaba. Martín y Bautista se presentaron en Zaro inmediatamente y los novios se reconciliaron. Se preparó la boda. Qué paz se disfrutaba allí mientras se mataban en España. La gente trabajaba en el campo. Los domingos, después de la misa, los aldeanos endomingados con la chaqueta al hombro se reunían en la sidrería y en el juego de pelota. Las mujeres iban a la iglesia con un capuchón negro que rodeaba su cabeza. Catalina cantaba en el coro y Martín la oía como la infancia cuando en la iglesia de Urbia entonaba el aleluya. Se celebró la boda con la posible solemnidad en la iglesia de Zaro y luego la fiesta en la casa de Bautista. Hacía todavía frío y los aldeanos amigos se reunieron en la cocina de la casa, que era grande, hermosa y limpia. En la enorme chimenea redonda se echaron montones de leña y los invitados cantaron y bebieron hasta bien entrada la noche al resplandor de las llamas. Los padres de Bautista, dos viejecitos arrugados que hablaban solo vascuence, cantaron una canción monótona de su tiempo. Y Bautista lució su voz y su repertorio completo y cantó una canción en honor de los novios. Los recién casados están muy alegres porque hoy se han hecho dueños uno de otro en la iglesia. La fiesta acabó con la mayor alegría a la medianoche en que se retiraron todos. Pasada la luna de miel, Martín volvió a las andadas. No paraba, iba y venía de España a Francia sin poder reposar. Catalina deseaba ardientemente que acabara la guerra e intentaba retener a Martín a su lado. Pero ¿qué quieres más? le decía. No tienes ya bastante dinero. ¿Para qué exponerte de nuevo? Sí, no me expongo, replicaba Martín. Pero no era verdad. Tenía ambición, amor al peligro y una confianza ciega en su estrella. La vida sedentaria le irritaba. Martín y Bautista dejaban solas a las dos mujeres y se iban a España. Al año de casada Catalina tuvo un hijo, al que llamaron José Miquel. Recortando Martín la recomendación del viejo Tellagorri. Capítulo 2, en el cual se inicia la deshecha. Con la proclamación de la monarquía en España comenzó el deshielo en el campo carlista. La batalla de Lácar, perdida de una manera ridícula por el ejército regular en presencia del nuevo rey, dio alientos a los carlistas. Pero a pesar del triunfo y del botín, la causa del pretendiente iba de capa caída. La batalla de Lácar no hizo más que enriquecer el repertorio de las canciones de la guerra con una copla que más que para soldados parecía escrita para el coro de señoras de una zarzuela, y que decía así. El lácar, chiquillo, te viste en un tris. Si don Carlos te da con la bota como una pelota, te envía a París. Era difícil al oír esta canción no pensar en unas cuantas coristas balanceando voluptuosamente las caderas. Los carlistas hablaban ya de traición. Con el fracaso del sitio de Irún y con la retirada de don Carlos, los curas Navarros y Vascongados empezaron a tutar del triunfo de la causa. Con la proclamación de Sagunto, la desconfianza cundió por todas partes. Son primos, y ellos entienden, decían los desconfiados, que eran legión. Algunos que habían oído hablar de un don Alfonso, hermano de don Carlos, creían que a este don Alfonso le habían hecho rey. Los ambiciosos de los pueblos veían que todas las clases ricas se inclinaban a favor de la monarquía liberal. Los generales alfonsinos, después de hecho su agosto y ascendido en su carrera todo lo posible, Encontraban que era una estupidez continuar la guerra durante más tiempo. Habían matado a la república, que ciertamente por estólida merecía la muerte. El nuevo gobierno les miraba como vencedores, pacificadores y héroes. ¿Qué más podían desear? En el campo carlista comenzaba la deshecha. Ya se podía andar por las carreteras sin peligro. El carlismo seguía por la fuerza de la inercia, defendido débilmente y atacado más débilmente todavía. La única arma que se blandía de veras era el dinero. Martín, viendo que no era difícil recorrer los caminos, tomó su cochecito y se dirigió hacia Orbia una mañana de invierno. Todos los fuertes permanecían silenciosos, mudas las trincheras carlistas, ni una detonación, ni una humareda cruzaban el aire. La nieve cubría el campo con su mortaja blanca bajo el cielo entoldado y plomizo. Antes de llegar a Urbia, a un lado y a otro, se veían casas de campo derrumbadas, fachadas con las ventanas tapiadas y rellenas de paja, árboles con las ramas rotas, zanjas y parapetos por todas partes. Martín entró en Urbia. La casa de Catalina estaba destrozada, con los techos atravesados por las granadas, las puertas y ventanas cerradas herméticamente. Ofrecía el hermoso caserón un aspecto lamentable. En la huerta abandonada las lilas mostraban sus ramas rotas y una de las más grandes, de un magnífico tilo, desgajada, llegaba hasta el suelo. Los rosales trepadores antes tan lozanos se veían marchitos. Subió Martín por su calle a ver la casa en donde nació. La escuela estaba cerrada. Por los cristales empolvados se veían los cartelones con letras grandes y los mapas colgados de las paredes. Cerca del caserío de Zalacaín había una viga de madera de la que colgaba una campana. ¿Para qué sirve esto? Preguntó a un mendigo que iba de puerta en puerta. Era para el vigía. Cuando notaba un fogonazo, tocaba la campana para avisar a la gente de la parte baja. Entró Martín en el caserío Zalacaín. El tejado no existía. Solo quedaba un rincón de la antigua cocina con cubierta. Bajo este techo, entre los escombros, había un hombre sentado escribiendo y un chiquillo ocupado en cuidar varios pucheros. ¿Quién vive aquí? preguntó Martín. Aquí vivo yo, contestó una voz. Martín quedó atónito. ¿Era el extranjero? Al verse se estrecharon las manos afectuosamente. Lo que dio usted que hablar en estella, dijo el extranjero. ¿Qué golpe aquel más admirable? ¿Cómo se escaparon ustedes? Martín contó la historia de su escapatoria y el periodista fue tomando notas. -Puedo hacer una crónica admirable -dijo. Luego hablaron de la guerra. -Pobre país -dijo el extranjero. -Cuánta brutalidad, cuánto absurdo. ¿Se acuerda usted del pobre Osonville que conocimos en Estella? -Sí. Murió fusilado. Y del corneta de la sala y de Prascu, que fueron de los que nos persiguieron cerca de Hernani. -Sí. Esos dos habían salvado al cabecilla Montserrat de la muerte. ¿Sabe usted quién los ha fusilado? ¿Pero los han fusilado? Sí. El mismo Monserrat, en Orbaitegui. Pobre gente. A otro llamado anchusa de la partida del cura debía usted también conocer. Sí, lo conocía. A ese lo mandó fusilar Lizárraga. ¿Y al jabonero, el lugarteniente del cura, también lo fusilaron? También. Al jabonero le debía el cura la única victoria que consiguió en Usurbil cuando defendieron una ermita contra los liberales pero tenía celos de él y además creía que le hacía traición y lo mandó fusilar. Si esto sigue así no vamos a quedar nadie. Afortunadamente ya ha comenzado la deshecha, como dicen los aldeanos, contestó el extranjero. ¿Y usted a qué ha venido aquí? Martín dijo que él era de Urbia, así como su mujer, y contó sus aventuras desde el tiempo en que habían dejado de ver al extranjero. Comieron juntos y por la tarde se despidieron. Todavía creo que nos volveremos a ver, dijo el extranjero. Quién sabe, es muy posible. Capítulo tercero: En donde Martín comienza a trabajar por la gloria. En la época de las nieves, un general audaz que venía de muy lejos intentó envolver a los carlistas por el lado del Pirineo y saliendo de Pamplona avanzó por la carretera de Lizondo. Pero al ver el alto de Belate defendido y atrincherado por los carlistas, se retiró hacia Enguí y luego tomó por el puerto de Olaverry, próximo a la frontera, por entre bosques y sendas malísimas. Y perdidos sus soldados en los bosques, llegaron después de dos días y tres noches al Baztán. La imprudencia era grande, pero aquel general tuvo suerte, porque si la terrible nevada que cayó al día siguiente de estar en Elizondo cae antes, hubieran quedado la mitad de las tropas entre la nieve. El general pidió víveres a Francia, y gracias a la ayuda del país vecino pudo dar de comer a su gente y preparar alojamiento. Martín y Bautista se hallaban en relación con una casa de Bayona y fueron a Añoa con sus carros. Añoa está a un kilómetro próximamente de la frontera, en donde se haya establecida la aduana española de Dancharinea. Aquel día una porción de gente de la frontera francesa se asomó a Añoa. La carretera estaba atestada de carromatos, carretas y ómnibus que conducían al valle de Baztán para las tropas, fartos de zapatos, sacos de pan, cajones de galleta de burdeos, esparto para las camas, barriles de vino y de aguardiente. El camino estaba intransitable y lleno de barro. Además de todo aquel convoy de mercancías consignado al ejército, hallábase otros coches atiborrados de géneros que algunos comerciantes de Bayona llevaban a ver si vendían al pormenor. Había también cerca del puente, sobre el riachuelo Ugarona, una porción de cantineros con sus cestas, frascos y cachivaches. Martín con su mujer y Bautista con la suya se acercaron a Ñoa y se alojaron en la venta. Catalina quería ver si obtenía noticias de su hermano. En la venta preguntaron a un muchacho de sector carlista, pero no supo darles ninguna razón de Carlos Oando. Si no está en Peña Plata, irá camino de Burguete, les dijo. Se encontraban a la puerta de la venta Martín y Bautista cuando pasó, envuelto en su capote, Briones, el hermano de Rosita. Le saludó a Martín muy afectuoso y entró en la venta. Vestía uniforme de comandante y llevaba cordones dorados como los ayudantes de generales. He hablado mucho de usted a mi general, le dijo a Martín. -Sí. -Ya lo creo. Tendría mucho gusto en conocer a usted. Le he contado sus aventuras. ¿Quiere usted venir a saludarle? Tengo ahí un caballo de mi asistente. -¿Dónde está el general? -En Elizondo. ¿Viene usted? -Vamos. Advirtió Martín a su mujer que se marchaba a Elizondo. Montaron Briones y Zalcaín a caballo y charlando de muchas cosas llegaron a esta villa, centro del valle del Baztán. El general se alojaba en un palacio de la plaza. A la puerta dos oficiales hablaban. Le hizo pasar Briones a Martín al cuarto en donde se encontraba el general. Este, sentado a una mesa donde tenía planos y papeles, fumaba un cigarro puro y discutía con varias personas. Presentó Briones a Martín. Y el general, después de estrecharle la mano, le dijo bruscamente. Me ha contado Briones sus aventuras. Le felicito a usted. Muchas gracias, mi general. ¿Conoce usted toda esta zona de mugas de la frontera que domina el valle del Baztán? Sí, como mi propia mano. Creo que no habrá otro que las conozca también. ¿Sabe usted los caminos y las sendas? No hay más que sendas. ¿Hay sendero para subir a Peña Plata por el lado de Zugarramurdi? Lo hay. ¿Pueden subir caballos? Sí, fácilmente. El general discutió con Briones y con el otro ayudante. Él había tenido el proyecto de cerrar la frontera e impedir la retirada a Francia del grueso del ejército carlista, pero era imposible. ¿Usted qué ideas políticas tiene? preguntó de pronto el general a Martín. Yo he trabajado para los carlistas, pero en el fondo creo que soy liberal. ¿Querría usted servir de guía a la columna que subirá mañana a Peña Plata? No tengo inconveniente. El general se levantó de la silla en donde estaba sentado y se acercó con Zalacaín a uno de los balcones creo, le dijo, que actualmente soy el hombre de más influencia de España. ¿Qué quiere usted ser? ¿No tiene usted ambiciones? Actualmente soy casi rico, mi mujer lo es también. ¿De dónde es usted? De Urbia. ¿Quiere usted que le nombremos alcalde de allá? Martín reflexionó. Sí, eso me gusta, dijo. Pues cuente usted con ello. Mañana por la mañana hay que estar aquí. Van a ir tropas por Zugarramurdi? Sí. Yo les esperaré en la carretera, junto al alto de Maya. Martín se despidió del general y de Briones, y volvió a Añoa para tranquilizar a su mujer. Contó a Bautista su conversación con el general. Bautista se lo dijo a su mujer y esta a Catalina. A medianoche se preparaba a Martín a montar a caballo cuando se presentó Catalina con su hijo en brazos. Martín, Martín, le dijo sollozando, me han asegurado que quieres ir con el ejército a subir a Peña Plata. ¿Yo? Sí, es verdad. ¿Y eso te asusta? No vayas. Te van a matar, Martín, no vayas, por nuestro hijo, por mí. Bah, tonterías, ¿qué miedo puedes tener? Si he estado otras veces solo, ¿qué me va a pasar yendo en compañía de tanta gente? Sí, pero ahora no vayas, Martín, la guerra se va a acabar enseguida. Que no te pase algo al final. Me he comprometido, tengo que ir. Oh, Martín, sollozó Catalina, tú eres todo para mí. Yo no tengo padre, ni madre, ni tengo hermano, porque el cariño que pudiese tenerle a él lo he puesto en ti y en tu hijo. No vayas a dejarme viuda, Martín. No tengas cuidado, estate tranquila. Mi vida está asegurada. Pero tengo que ir. He dado mi palabra. ¿Por tu hijo? Sí, por mi hijo también. No quiero que andando el tiempo puedan decir de él, este es el hijo de Zalacaín, que dio su palabra y no la cumplió por miedo. No, si dicen algo que digan, este es Miguel Zalacaín, el hijo de Martín Zalacaín, tan valiente como su padre. No, más valiente aún que su padre. Y Martín con sus palabras llegó a infundir ánimo a su mujer. Acarició al niño que le miraba sonriendo desde el regazo de su madre. Abrazó a esta y montando a caballo desapareció por el camino de Elizondo. Capítulo cuarto. La batalla cerca del Monte Aquelarre. Martín llegó al alto de Maya al amanecer, subió un poco por la carretera y vio que venía la tropa. Se reunió con Briones y ambos se pusieron a la cabeza de la columna. Al llegar a Azucarramurdi comenzaba a clarear sobre el pueblo las cimas del monte, blancas y pulidas por la lluvia, brillaban con los primeros rayos del sol. De esta blancura de las rocas procedía el nombre del monte Arrizuri, piedra blanca en vasco y peña plata en castellano. Martín tomó el sendero que bordea un torrente. Una capa de arcilla húmeda cubría el camino, por el cual los caballos y los hombres se resbalaban. El sendero tan pronto se acercaba a la torrentera, llena de malezas y de troncos podridos de árboles, como se separaba de ella. Los soldados caían en este terreno resbaladizo. A cierta altura, el torrente era ya un precipicio, por cuyo fondo, lleno de matorrales, se precipitaba el agua brillante. Mientras marchaban, Martín y Briones a caballo fueron hablando amistosamente. Martín felicitó a Briones por sus ascensos. Sí, no estoy descontento, dijo el comandante. Pero usted, amigo Zalacaín, es el que avanza con rapidez. Si sigue así, si en estos años adelanta usted lo que ha adelantado en los cinco pasados, va usted a llegar donde quiera. ¿Creerá usted que yo ya no tengo casi ambición? No. No. Sin duda eran los obstáculos los que me daban antes bríos y fuerza, el ver que todo el mundo se plantaba a mi paso para estorbarme. Que uno quería vivir el obstáculo, que uno quería a una mujer y la mujer le quería a uno, el obstáculo también. Ahora no tengo obstáculos y ya no sé qué hacer. Voy a tener que inventarme otras ocupaciones y otros quebraderos de cabeza. Es usted la inquietud personificada, Martín, dijo Briones. ¿Qué quiere usted? He crecido salvaje como las hierbas y necesito la acción, la acción continua. Yo muchas veces pienso que llegará un día en que los hombres podrán aprovechar las pasiones de los demás en algo bueno. ¿También es usted soñador? También. La verdad es que es usted un hombre pintoresco, amigo Zalacaín. ¿Pero la mayoría de los hombres son como yo? Oh no, la mayoría somos gente tranquila, pacífica, un poco muerta. Pues yo estoy vivo, eso sí pero la misma vida que no puedo emplear se me queda dentro y se me pudre. Sabe usted, yo quisiera que todo viviese, que todo comenzara a marchar, no dejar nada parado, empujar todo al movimiento. Hombres, mujeres, negocios, máquinas, minas, nada quieto, nada inmóvil. Extrañas ideas, murmuró Briones. Concluía el camino y comenzaban las sendas a dividirse y a subdividirse, escalando a la altura. Al llegar a este punto, Martín avisó a Briones que era conveniente que sus tropas estuviesen preparadas, pues al final de estas sendas se encontrarían en terreno descubierto y desprovisto de árboles. Briones mandó a los tiradores de la vanguardia preparasen sus armas y fueran avanzando despacio en guerrilla. Mientras unos van por aquí, dijo Martín a Briones, otros pueden subir por el lado opuesto. Hay allá arriba una explanada grande. Si los carlistas se parapetan entre las rocas, van a hacer una mortandad terrible. Briones dio cuenta al general de lo dicho por Martín, y aquel ordenó que medio batallón fuera por el lado indicado por el guía. Mientras no llenan los tiros del grueso de la fuerza, no debían atacar. Zalacaín y Briones bajaron de sus caballos y tomaron por una senda, y durante un par de horas fueron rodeando el monte, marchando entre helechos. Por esta parte, en una calvera del monte en donde hay como una plazuela formada por hayas, dijo Martín, deben tener centinelas los carlistas. Si no, por ahí podemos subir hasta los altos de Peña Plata sin dificultad. Al acercarse al sitio indicado por Martín oyeron una voz que cantaba. Sorprendidos fueron despacio acortando la distancia. No serán las brujas dijo Martín. ¿Por qué las brujas? preguntó Briones. ¿No sabe usted que estos son los montes de las brujas? Aquel es el monte aquelarre, contestó Martín. El aquelarre, ¿pero existe? ¿Sí? Y quiere decir algo en vascuence ese nombre, Aclarre. Sí, quiere decir Prado del Macho Cabrío. El Macho Cabrío será el demonio, probablemente. La canción no la cantaban las brujas, sino un muchacho que en compañía de diez o doce estaba calentándose alrededor de una hoguera. <laughs>

Uno cantaba canciones liberales y carlistas y los otros le coreaban. No habían comenzado a oírse los primeros tiros y Briones y su gente esperaron tendidos entre los matorrales. Martín sentía como un remordimiento al pensar que aquellos alegres muchachos iban a ser fusilados dentro de unos minutos. La señal no se hizo esperar y no fue un tiro, sino una serie de descargas cerradas. Fuego. gritó Briones. Tres o cuatro de los cantores cayeron a tierra y los demás, saltando entre breñales, comenzaron a huir y a disparar. La acción se generalizaba. Debía de ser furiosa a juzgar por el ruido de fusilería. ¡Briones con su tropa y Martín subían por el monte a duras penas. Al llegar a los altos, los carlistas, cogidos entre dos fuegos, se retiraron. La gran explanada del monte estaba sembrada de heridos y de muertos. Iban recogiéndolos en camillas. Todavía seguía la acción, pero poco después una columna de ejército avanzaba por el monte por otro lado y los carlistas huían a la desbandada hacia Francia. Capítulo V. Donde la historia moderna repite el hecho de la historia antigua. Fueron Martín y Catalina en su carricoche a Saint-Jean-Pied-de-Port. Todo el grueso del ejército carlista entraba en su retirada de España por el barranco de Roncesvalles y por Valcarlos. Una porción de comerciantes se había descolgado por allí como cuervos al olor de la carne muerta y compraban hermosos caballos por diez o doce duros, espadas, fusiles y ropas a precios ínfimos. Era un poco repulsivo ver esta explotación. Y Martín, sintiéndose patriota, habló de la avaricia y de la sordidez de los franceses. Un ropavejero de Bayona le dijo que el negocio es el negocio y que cada cual se aprovechaba cuando podía. Martín no quiso discutir. Preguntaron Catalina y él a varios carlistas de Urpia por Oando y uno le indicó que Carlos, en compañía del cacho, había salido de Burquete muy tarde porque estaba muy enfermo. Sin atender a que fuera o no prudente, Martín tomó el carricoche por el camino de Anquí. Atravesaron este pueblecillo que tiene dos barrios, uno español y otro francés, en las orillas de un riachuelo, y siguieron hasta Valcarlos. Catalina, al ver aquel espectáculo, quedó horrorizada. La estrecha carretera era un campo de desolación. Casas humeando aún por el incendio, árboles rotos, zanjas, el suelo sembrado de municiones de guerra, cajas, correas de artillería, bayonetas torcidas, instrumentos musicales de cobre aplastados por los carros. En la cuneta de la carretera se veía un muerto medio desnudo, sin botas, con el cuerpo cubierto por hojas de helechos. El barro le manchaba la cara. En el aire gris una nube de cuervos avanzaba en el aire, siguiendo a aquel ejército funesto para devorar sus despojos. Martín, atendiendo a la impresión de Catalina, volvió prudentemente hasta llegar de nuevo al barrio francés de Orguí. Entraron en la posada. Allí estaba el extranjero. ¿No le decía usted que nos veríamos todavía? dijo éste. Sí, es verdad. Martín presentó su mujer al periodista y los tres reunidos esperaron a que llegaran los últimos soldados. Al anochecer, en un grupo de seis o siete apareció Carlos Oando y el cacho. Catalina se acercó a su hermano con los brazos abiertos. Carlos. Carlos. gritó. Oando quedó atónito al verla. Luego, con un gesto de ira y de desprecio, añadió Quítate de delante, perdida. Nos has deshonrado. Y en su brutalidad escupió a Catalina en la cara. Martín, cegado, saltó como un tigre sobre Carlos y le agarró por el cuello. Canalla. cobarde. rugió. Ahora mismo vas a pedir perdón a tu hermana. Suelta, suelta, exclamó Carlos ahogándose. De rodillas. Por Dios, Martín, déjale, gritó Catalina, déjale. No, porque es un miserable, un canalla cobarde, y te va a pedir perdón de rodillas. No, exclamó Oando. Sí. y Martín le llevó por el cuello, arrastrándole por el barro hasta donde estaba Catalina. No sea usted bárbaro, exclamó el extranjero. Déjelo usted. A mí, cacho, a mí, gritó Carlos ahogadamente. Entonces, antes de que nadie lo pudiera evitar, el cacho, desde la esquina de la posada, levantó su fusil, apuntó, se oyó una detonación, y Martín, herido en la espalda, vaciló, soltó ahondo y cayó en la tierra. Carlos se levantó y quedó mirando a su adversario. Catalina se lanzó sobre el cuerpo de su marido y trató de incorporarle. Era inútil. Martín tomó la mano de su mujer y con un esfuerzo último se la llevó a los labios. Adiós murmuró débilmente. Se le nublaron los ojos y quedó muerto. A lo lejos un clarín guerrero hacía temblar el aire de Roncesvalles. Así se habían estremecido aquellos montes con el cuerno de Rolando. Así hacía cerca de quinientos años había matado también a traición Belche de Micolalde, deudo de losoando a Martín López de Zalacaín. Catalina se desmayó al lado del cadáver de su marido. El extranjero con la gente de la fonda le atendieron. Mientras tanto, unos gendarmes franceses persiguieron al cacho y viendo que éste no se detenía, le dispararon varios tiros hasta que cayó herido. El cadáver de Martín se llevó al interior de la posada y estuvo toda la noche rodeado de cirios. Los amigos no cabían en la casa. Acudieron a rezar el oficio de difuntos el abad de Roncesvalles y los curas de Arguí, de Valcarlos y de Zaro. Por la mañana se verificó el entierro. El día estaba claro y alegre. Se sacó la caja y se la colocó en el coche que habían mandado de San Juan del Pie del Puerto. Todos los labradores de los caseríos, propiedad de los Oandos, estaban allí. Habían venido de Urbia a pie para asistir al entierro. Y presidieron el duelo Briones, vestido de uniforme, Bautista Orbide y Capistun, el americano. Y las mujeres lloraban. Tan grande como era, decían. Pobre, ¿quién había de decir que tendríamos que asistir a su entierro, nosotros que le hemos conocido de niño? El cortejo tomó el camino de Zaro y allí tuvo fin la triste ceremonia. Meses después, Carlos Oando entró en San Ignacio de Loyola. El cacho estuvo en el hospital, en donde le cortaron una pierna y luego fue enviado a un presidio francés. Y Catalina, con su hijo, marchó a Zaro a vivir al lado de la Ignacia y de Bautista. Capítulo 6: Las tres rosas del cementerio de Zaro. Zaro es un pueblo pequeño, muy pequeño, asentado sobre una colina. Para llegar a él se pasa por un camino en algunas partes muy hondo, al cual los arbustos frondosos forman en verano un túnel. A la entrada de Zaro, como en otros pueblos vasco-franceses, hay una gran cruz de madera, muy alta, pintada de rojo, con diversos atributos de la pasión. Un gallo, las tenazas, la lanza y los clavos. Estas cruces bárbaras, con estrellas y corazones grabados en negro, dan un carácter sombrío y trágico a las aldeas vascas. En el vértice del cerro, donde se asienta Zaro, en medio de una plazoleta estrecha y larga, se yergue un inmenso nocal copudo, con el grueso tronco rodeado por un banco de piedra. Una de las caras que forman la plaza es grande, con pórtico espacioso, alero avanzado y varias ventanas cubiertas por persianas verdes. Sobre el escudo que se ostenta en el arco de la puerta se ve escrita la fecha en que se edificó la casa, y unas palabras en latín indicando quién la hizo. Bacalareus presbíterus urbide fetit in lapide. En un extremo de la plazoleta se levanta la iglesia, pequeña, humilde, con su atrio, su campanario y su tejadillo de pizarra. Rodeándola sobre una tapia baja se extiende el cementerio. En Zaro hay siempre un silencio absoluto, casi únicamente interrumpido por la voz cascada del reloj de la iglesia, que da las horas de una manera melancólica, con un tañido de lloro. En el reloj de la torre de otro pueblo vasco, en Urruña, se lee escrita esta triste sentencia: Vulneran domnes, última necat. Todas hieren, la última acaba. Mejor todavía la triste sentencia podría estar escrita en el reloj de la torre de Zaro. En el cementerio, alrededor de la iglesia, entre las cruces de piedra, brillan durante la primavera rosales de varios colores: rojos, amarillos y azucenas blancas de aspecto triste. Desde este cementerio se ve un valle extensísimo, un paisaje amable y pastoril. El grave silencio que reina en el camposanto apenas lo turbian los débiles rumores de la vida del pueblo. De cuando en cuando se oye el chirriar de una puerta, el tintineo del cencerro de las vacas, la voz de un chiquillo, el zumbido de los moscones. Y de cuando en cuando se oye también el golpe del martillo del reloj, voz de muerte apagada, sombría, que tiene en el valle un triste eco. Tras de estas campanadas fatídicas, el silencio que viene después parece un tierno halago. Como protesta de la eterna vida, en el mismo camposanto las malas hierbas crecen vigorosas, extienden sus vástagos robustos por el suelo y dan un olor acre en el crepúsculo, tras de las horas de sol. Pían los pájaros con algarabía estrepitosa y los gallos lanzan al aire su cacareo valiente, como un desafío. La vista alcanza desde ya un extenso panorama de líneas suaves de intenso verdor, sin rocas adustas, sin matorrales sombríos, sin nada duro y salvaje. Los pueblecillos blancos duermen sobre las heredades, las carretas rechinan en los caminos, los labradores trabajan con sus bueyes en los campos, y la tierra, fértil y húmeda, reposa bajo la gran sonrisa del cielo y la inmensa piedad del sol. En el cementerio de Zaro hay una tumba de piedra. Y en la misma cruz escrito con letras negras, dice en vasco, Aquí yace Martín Zalacaín, muerto a los 24 años, el 29 de febrero de 1876. Una tarde de verano, muchos, muchos años después de la guerra, se vio entrar en el mismo día en el cementerio de Zaro a tres viejecitas vestidas de luto. Una de ellas era linda. Se acercó al sepulcro de Zalacaín y dejó sobre él una rosa negra. La otra era la señorita de Briones y puso una rosa roja. Catalina, que iba todos los días al cementerio, vio las dos rosas en la lápida de su marido y las respetó y depositó junto a ellas una rosa blanca. Y las tres rosas duraron mucho tiempo lozana sobre la tumba de Zalacaín. Capítulo 7 Epitafios He aquí el epitafio que improvisó el versolari eché un de Zucarramurdi en la tumba de Zalacaín el aventurero. En esta santa tierra está durmiendo Martín Zalacaín. La muerte lo hirió, pero él logró salvarse. En el próximo presbiterio se guarda para siempre su nombre, para honra primeramente del país vasco y después para su gloria. Y el joven poeta navarro, Juan de Navascués, glosó el epitafio del Bersolari eché un de Zugarramurdi en esta décima castellana. Duerme en esta sepultura Martín Zalacaín el Fuerte. Venganza tomó la muerte de su audacia y su bravura. De su guerrera postura el vasco guarda memoria. Y aunque el libro de la historia su rudo nombre rechaza, caminante de su raza, descúbrete ante su gloria. thank you videoclásicos.com